Bueno, vamos a reanudar la sesión. Señora Secretaria General, creo que nos habíamos quedado en el asunto número nueve. Asunto número nueve. Se presenta moción por el Grupo Mixto para Urbanización del Parque Juan Gisper de Fardachón y finalización del Bulevar de Picos de Urbión. En este asunto. El Grupo Municipal Popular ha presentado enmienda de modificación, según Junta de Portavoces de día de hoy. Muy bien, pues para presentar la moción tiene la palabra el portavoz del Grupo, del grupo Proponente, señor Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, presidente. De forma muy rápida, lo que proponemos es que se urbanice el Parque Juan Gisper de, de Fardanchón y que se finalice el Bulevar de los Picos del Urbión. Más de, una, más de una vez me habrán oído ustedes decir en este pleno que desde el Partido Rojano creemos que la ciudad no tiene que crecer más, pero sí que entendemos que esta ciudad tiene un problema de remate, que creció muy, muy, rápida, muy, muy rápidamente, pero sí que hay determinadas zonas de, de Logroño, sobre, sobre todo lo que es la zona periférica, que no se han acabado suficientemente bien, no se han rematado suficientemente bien y, bueno, y entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento en este, en este sentido. El, el parque de Juan Gisper eh, ha sido ejecutado aproximadamente en un, 50%, en un 50%. Si ustedes ven la vista de pájaro, verán como una parte está totalmente, totalmente eh, acondicionada como parque y como aproximadamente la mitad es directamente un, un solar. Eh, en 2009 se inauguró ya la, la parte del jardín que tiene ahora y bueno, estaba previsto que la otra parte se, se, se hiciese, pero desde entonces no se ha hecho ningún tipo de, de actuación. Nosotros vamos a defender siempre, y yo espero que en esto coincidamos con todos los grupos de, de la oposición, incluso con el equipo de Gobierno, en que es importante dotar a Logroño de zonas verdes, que es importante embellecer eh, Logroño, que los parques son un, espacios. De, de encuentro vecinal, es un encuentro, un encuentro social y que hay que apostar por, por este tipo de, de, de espacios que también nos sirven para desarrollar lo que es el, el ocio, las actividades deportivas, incluso algún tipo de, de actividades de diversas asociaciones y, y colectivos. Eh, yo creo que todos ustedes también saben que es una petición vecinal de, de la zona, en presupuestos participativos, el que se, eh, se acondicione ese, ese parque. Eh, además, si han pasado por la, por la zona recientemente, aparte de que los vecinos se lo, se, lo, se lo pedirán a ustedes como concejales, también se han dado cuenta que hay un nuevo bloque que se está construyendo. Justo eh, quedaría ese, ese parque, con lo cual, bueno, pues eh, parece ser que va a haber eh, más vecinos y vecinas en la, en la zona. Es un barrio que está en crecimiento constantemente. Hemos pedido los datos de población a este ayuntamiento y desde los mil, en esos 10 años se ha eh, triplicado incluso más lo que es la, la población que vive en ese barrio. En estos momentos es 3.750 eh, vecinos. Y lo que nosotros planteamos es que, bueno, pues que siendo una obra. Eh, que ha aparecido en los presupuestos del 17 y que también está en el 2018, que es una petición eh, vecinal, pues que se priorice, y además es una obra que, que está presupuestada con 180.000 euros, una, una cantidad muy, muy razonable para este ayuntamiento, pues que se, se active esa, esa partida y que se urbanice esta zona y podamos, por fin, dar por rematado esa parte de la, de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Municipal Popular para su presentación. Tiene la palabra el señor Merino Muchas gracias presidente. Sí, hemos presentado una enmienda a esta modificación precisamente para mejorar su su literatura, puesto que en, entendemos que el punto uno queda muy vaga la expresión y habría que concretar o bajar más eh, esta petición al suelo precisamente para, para hacerla ejecutiva. Y en ese sentido, donde la moción del Partido Riojano dice que el Ayuntamiento de Logroño cumpla el compromiso de urbanizar la zona verde del Parque Juan Gisper, aún no realizada, redactando el proyecto, si todavía no se ha llevado a cabo y financiado la partida presupuestaria correspondiente para ello, entendemos y pedimos que se modifique al siguiente texto. Que el Ayuntamiento de Logroño adopte los acuerdos jurídicos necesarios que permitan realizar la urbanización pendiente del Parque Juan Gisper, aún no realizada. Que desde la Unidad de Medio Ambiente se proceda a la actualización del, pro del proyecto existente sobre la puesta en marcha del citado parque. Es decir, decimos lo mismo, pero mejorado. En ese sentido es lo que buscamos, concretando exactamente lo que la moción o el espíritu de la moción busca, que en este sentido es la urbanización del Parque Juan Gisper. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, eh, señor Antoñanzas, para contestar acerca de la aceptación de la enmienda. Gracias, señor presidente. Señor Merino, como usted bien dice, estamos diciendo lo mismo. Yo no considero que esté mejorado, sino que lo que está diciendo, y usted lo único que pasa es a relatar las cuestiones eh, técnicas y de ejecución de, de, de este mandato, si sale aprobado del Pleno. Con lo cual entiendo que no aporta eh, nuevo nada nuevo, sino más que una eh, redacción completamente diferente. Y como y cogiendo sus palabras, que entiendo que dice que decimos lo mismo, no voy a aceptarlo precisamente por eso, porque decimos lo mismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces comenzamos con el turno en contra de esta moción. Turno en contra, señor Merino. Muchas gracias, presidente. Vamos a votar en contra. Eh, eh, primero, le he visto eh, rechazar una enmienda simplemente porque la ha presentado el Partido Popular no ha tenido ningún tipo de argumento para rechazarlo porque precisamente lo que viene a decir es cómo hay que poner en marcha este proyecto. Porque usted ha hablado ha dado alguna fecha, ha dicho que a vista de pájaro o que si caminamos, pero usted ha profundizado en este tema del partido Juan Gisper Usted ha estudiado este tema. Yo puedo entender que igual como Siendo un, un concejal solo, pues, eh, pues se ha complicado bucear en este expediente y en el problema. Por lo tanto, sería lo lógico que me diga, no, la verdad es que he traído la moción simplemente porque he oído campanas en algún punto y eh, tenía que traer esta moción. Yo lo puedo entender, porque precisamente usted en este tema se ha interesado más bien poco en lo que llamamos legislatura. Eso no me lo puede decir el señor Zúñiga, que se ha interesado en la Junta de Distrito, el señor Vicente Ruiz, que no solo se ha interesado en la Junta de Distrito, sino personalmente a mí me ha transmitido esta demanda y el interés, y ha entendido o, ha por, o por lo menos está intentando buscar soluciones, señor Alfredo o el señor portavoz Julián San Martín. Y en mi grupo hay concejales del equipo de gobierno, como puede ser la señora San Martín, el señor Saez Rojo, el señor Ruiz Tutor o el señor Sanyanguela, los que estamos, incluido yo, eh, Preocupados por este por esta cuestión. Es decir, usted rechaza esta enmienda porque ha venido, ha escuchado campanas de reuniones y entonces ha dicho, si traigo la moción me apunto el tanto, si se soluciona el problema. Así, tal cual. Porque usted, en boca de la asociación de vecinos y no en la mía, todavía no se ha reunido con ellos para este punto, para esta moción. No lo digo yo, lo dice la asociación. Fíjese cómo a vista de pájaro usted ha planteado esta moción a vista de pájaro, pero, pero tan a pájaro que simplemente no ha dicho ni la verdad del asunto. Y a mí me parece muy grave, porque usted puede traer mociones y que se aprueben o no, pero cuando es un expediente urbanístico complicado, entiendo que hay que contar la verdad, y más si somos concejales. Y ha hablado de que esto es del 2009, claro, claro que es del 2009, en principio del 2001, que es cuando se aprueban el plan parcial fardachón. Pero en el 2009... Por eso usted ha dicho una media verdad: se inaugura una parte del Parque Juan Gisper. Lo inaugura su compañero de partido, concejal del Partido Riojano y concejal de urbanismo, el señor Gómez Jalba. El 3 de julio del 2009. Usted ha dicho 2009. Y entonces lo inaugura. Y en ese, yo, yo es que. He buceado en los expedientes y, y por lo menos este tema lo llevo estudiando un par de años. Y entonces dice el señor Ijalba, en aquellas fechas, concejal de urbanismo, dice en rueda de prensa que es un acuerdo histórico porque han sido más de cinco años de solicitud del reconocimiento por parte, por parte del Parque de Bomberos para poner el nombre a un parque. Y en este sentido, sí, sí, escríbale, a ver si que, que yo se lo voy a contar lo que dijo que el parque más grande de toda la zona, con 40.300 metros cuadrados. Y dice, constará de dos fases. La primera y la que linda con la guindalera, que es la que se inauguraba ese día, el 3 de julio del 2009, será de 22.000 metros cuadrados. La parte oeste, que es la que hoy estamos hablando, tendrá que esperar hasta el 2012, cuando se inaugure y se pueda celebrar el 25 aniversario de la muerte del bombero Juan Gisper. Muerto en, o per, eh, que perdió la vida en el año 87. Es decir, ya el concejal de urbanismo de su partido, algo que alguien le tenía que haber contado a usted, si es presidente del mismo, nos indicó que en 2012 se inauguraría esa parte. Eso está dicho públicamente. ¿Y qué pasa en 2012? En 2012 ya hay un cambio de, de gobierno y un cambio de corporación. Y ese equipo de gobierno y esa corporación, que es la presente... A la hora de recibir ese parque, no hay ni un solo documento para recibirlo. No había, junto a ese, ni otros sectores, títulos o documentos que permitieran recibir legalmente y en forma ese, esos sectores. Pero dicho eso, en este en concreto, se constata unas deficiencias de 155.000 euros en 2012. En concreto. El 25 de noviembre del 2012, la Junta de Compensación de ese parque y el, eh, el Ayuntamiento de Logroño valoran las deficiencias de ese parque en 155.000 euros. Por lo tanto, el, el Ayuntamiento tiene que aplicar una solución rápidamente para poner en marcha este parque y es firma un convenio para que la Junta de Compensación y en el que se compromete la Junta de Compensación a pagar esas deficiencias. Valoradas en 150.000 euros, que no son una tontería si hablamos de 22.000 metros cuadrados, eficiencias en la instalación del alumbrado, en la ejecución de la zona verde este junto a la nacional 111, reparación de blandones en calles herraderos y retirada de torre anexa a comisaría. Todo esto valorado en 150.000 euros, 155.000 euros donde el presidente de la Junta de Compensación y el Ayuntamiento acuerdan que sea la Junta de Compensación en dos meses quien tenga que abonar para que se haga la recepción definitiva de ese parque y el ayuntamiento poder, poder disponer de los terrenos y hacer un parque. Desde el 2012 este ayuntamiento ha notificado, ha requerido al presidente y a la Junta de Compensación en diversas ocasiones, como mandan los procesos administrativos, esos 155.000 euros. ¿Se han podido recaudar? Por vía de embargo, 33.000 euros. ¿Eso usted lo preguntó también? Yo lo he preguntado en tesorería. Pero no son los 155.000 que deben, son 33.000. Y desde el 2012 se lleva un proceso ejecutivo, y esto lo saben otros concejales porque lo han preguntado, para que podamos disponer definitivamente de ese parque. Porque si no hay disposición de ese parque, podemos tener el proyecto y podemos tener el dinero. No se puede hacer absolutamente nada. Lo dice el interventor. Aunque todos nos pongamos de acuerdo, como no se disponga definitivamente de esos terrenos, no podemos hacer absolutamente nada. Porque usted entenderá que si este equipo de gobierno es capaz de hacer soterramientos, construcciones, resolver problemas como correos, un parque de 180.000 euros no tendría que ser demasiado complicado, ni para este ni para otro equipo de gobierno, quiero decir. Eh, por lo tanto. Usted ha traído una moción a vista de pájaro, sin profundizar en el tema. Simplemente porque vio salir de este ayuntamiento a la Asociación de Vecinos de estar reunido conmigo. Y usted preguntó de qué era el tema. Con lo cual, es como muchas veces trae usted aquí mociones a vista de pájaro, sin profundizar. Y esto es muy grave. Y aun pareciéndome grave, yo mi enmienda intentaba asentar y hacer legible y ejecutable su moción, porque tal como la ha traído y por eso votamos en contra, no se puede hacer absolutamente nada, porque hay que adoptar una serie y hay que tomar una serie de acciones judiciales o jurídicas, y en eso se está debatiendo ahora dentro de la casa, para poder disponer de los terrenos. Por eso yo pongo adoptar acuerdos jurídicos, porque urbanizar, compruebe y vaya usted mañana a urbanizar, a ver si puede, a ver qué le dicen. No se puede. Y en la segunda parte de, de, de la enmienda le digo actualizar el proyecto. Oiga, es que el proyecto ya existe. Vaya concluyendo, por favor. En 2013, si usted conoce al director general Pedro de Grado y al técnico de medio ambiente José Luis Cruz Ramírez, desarrollaron un proyecto. Esto es un proyecto. ¿Usted lo, lo, lo ha observado? Aquí tenemos los planos, su memoria técnica, explicativa, su pliego, su presupuesto, y por eso lo llevamos presupuestando desde años atrás, que no sea por nosotros. Nosotros, claro, que queremos arreglarlo. Pero mientras no tengamos el visto bueno de la intervención municipal y la intervención municipal no va a dar el visto bueno mientras no tengamos los terrenos, pues no se puede hacer absolutamente nada, aunque usted traiga mociones a vista de pájaro. El proyecto está, por eso yo le decía, hay que actualizarlo, que es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Logroño y así ha dado la orden el concejal de Medio Ambiente, un proyecto. Por eso le digo, nosotros llevamos con este tema... Pues eh, como le digo, desde el 2012. Pero es uno de los asuntos urbanísticos más difíciles de resolver en esta zona. Por mucha emoción a vista de pájaro que traiga usted y quiera apuntarse tantos y medallas. De hecho, hoy ha quedado usted muy mal ante la Asociación de Vecinos. Usted personalmente. Nadie de, de nosotros. Usted, se lo puedo garantizar. Porque usted con esto va a obstaculizar perdón, el, el poder seguir adelante, si sale adelante esta moción. Con esto se va a frenar lo que estábamos avanzando desde hace un mes, si se aprueba esta moción. Yo pido al resto de los grupos, si usted no la va a dejar en la mesa, que no lo va a hacer, si usted no ha aprueba la enmienda y no lo ha hecho, que voten en contra, porque esto va a frenar, va a frenar lo que tenemos que hacer, que es arreglar este asunto jurídico dificilísimo, porque la Junta de Compensación ha desaparecido, no tiene bienes y no hay manera de que nos pague los 155.000 euros y disponer de los terrenos. Este ayuntamiento podría intervenir al margen de esos 155.000 euros porque tiene el dinero para el proyecto y eh, podría eh, llevarlo adelante, pero es que es imposible legalmente. No podemos. Por lo tanto, esto es muy serio para que usted haya querido ser frívolo trayéndolo a pleno, intentando marcarse un tanto la, ante la Asociación de Vecinos, que, por cierto, se lo he dicho, no sé si se lo he dicho, queda bastante mal usted hoy, se lo anuncio, eh, porque había una negociación y hay una negociación eh, muy seria con ellos en este aspecto y con el ayuntamiento. Está pues muchos funcionarios de este ayuntamiento trabajando al respecto. Y yo entiendo que si muchos funcionarios de este ayuntamiento les está costando buscar la solución jurídica es que no es fácil. No es que no haya voluntad política o sea el PP el que esté gobernando. Porque nosotros, nuestro deseo hubiera sido realizarlo en el 2012. Pero tuvimos que firmar un convenio porque se debía 155.000 euros. Que usted no había dejado nada, su partido. Señor sí, Merino, por favor. Y termino ya. Por lo tanto, ¿qué nos hubiera costado hacer este parque que tiene una ejecución de dos meses? Si estamos haciendo una ludoteca al lado de 400.000. Si hemos consolidado un barrio precioso. ¿Me lo dice su partido? ¿Que estuvo una legislatura sin poner cristales en la pasarela de la cava? ¿Pero qué manera de traer son mociones de este tipo? Ya llevamos más de la mitad de legislatura para que usted sea más serio. Y encima, si hubiera aceptado la enmienda, hubiera salido adelante con lo que venimos negociando y trabajando en silencio durante semanas. Pero usted ha venido aquí, apuntas un tanto. Allá usted, si esto sale adelante. Le puedo asegurar que va a frenar mucho el proceso de solucionar jurídicamente la, el enquistamiento de este asunto. Le digo, yo he sacado acuerdos, convenios, proyectos y hemeroteca. Usted ha visto este asunto a vista de pájaro. Muchas gracias. Gracias, señor Merino. Bien, pasamos al turno de portavoces. Señor Antoñanzas. Gracias, gracias señor presidente. Yo, señor Merino. Que usted se permita tantas veces mentir en este pleno, me va, y ahora, como tiene la piel tan fina, se van a poner el grito en el cielo. Pero ya me empieza a preocupar. En la moción de la cultura para jóvenes, una, un, una, era una cantidad eh, de 70.000 euros y usted se inventó de repente que eran dos millones de euros. Y lo dijo tranquilamente aquí y se quedó usted absolutamente eh, tan ancho. Y, y yo creo que hoy nos vuelve a faltar a la, a la verdad. Usted dice que yo les vi. En una reunión a la asociación y que entonces yo pregunté a quién pregunté, porque si yo no le he preguntado a usted, si yo no le he preguntado a usted sobre qué se reunió, que vamos que todo, todo el mundo puede saber, que eh, puedo decir desde aquí que no había esa asociación reunirse, pero que es lo de menos. Eh, si yo no le pregunté a usted, porque no le he preguntado sobre este tema, y usted dice que yo no he hablado con la asociación de vecinos y que por eso he quedado muy mal. Su teoría hace un poquito de aguas sobre que he traído esto porque habló. Seguramente habrá sido fruto de la casualidad o igual, como suele ocurrir siempre con el equipo de gobierno y les he demostrado más de una vez, cuando metemos nosotros una moción, entonces ustedes de repente se dan cuenta de que hay que ponerse a hacer las cosas. ¿eh? Y entonces de repente convocan a la asociación de, de vecinos. Sé sí, que se ha tratado en junta, en junta de, de distrito y, y demás. Pero bueno, eh, con lo cual su teoría por esa parte hace agua. Eh, usted dice que no le acepta la moción porque viene el Partido Popular. Mire, si algo ha demostrado este concejal y el Partido Rojano en este ayuntamiento es que tiene suficiente cintura para llegar a acuerdos con todos los grupos municipales de este ayuntamiento, incluso con ustedes, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problemas. Con lo cual, ese, eh, eso es una mentira más que usted eh, plantea con este tono que pone menos dramático hablando, pensando, bueno, pues que, que refuerza sus palabras y que desde mi punto de vista no lo, no lo hace. Eh, ¿Usted eh, ha dicho una verdad? que es que este parque tenía que estar hecho en el 2012, que estaban ustedes gobernando. Nosotros prometimos, como bien dice, dejarlo para el 2012, en el 2011 nos fuimos porque así lo quisieron los logoñeses. Y del 2012 al 2017, ustedes todavía no han solucionado nada. Usted dice que no se le ha aceptado porque es del Partido Popular. Mire, no no se le ha aceptado porque eh, usted, que es el equipo de gobierno, usted tendrá que ver... Cómo es, capaz de cumplir, eh, cómo es capaz de cumplir los acuerdos que tome este pleno o los presupuestos de este ayuntamiento. Lo que dicen los presupuestos, lo que piden los vecinos y lo que pide el Partido Orojano en esta, en esta propuesta, que yo sí que les pido a los grupos que la, que la apoyen, es que se haga y que ustedes se pongan a trabajar y a buscar soluciones para hacerlo. Yo no tengo que decirle a usted si tiene que ser a través de los servicios jurídicos de esta casa o si tiene que ser a través de la unidad de parques y jardines. Eso es usted como gobierno cuál es la mejor fórmula para defender los intereses de Logroño. Yo lo que le estoy pidiendo en esta moción es que sea honesto y que el equipo de gobierno sea honesto con los vecinos y vecinas de esta zona. Que se les ha dicho que se va en el 2017 que este parque iba a ser una realidad. Que se les dijo por parte de mi partido y también por parte de ustedes y por parte del Partido Socialista que el 2012 iba a ser una realidad y que a 2017 no está y que es un barrio que está en constante, constante expansión. Y eso es lo que tiene que hacer. No liarnos en este pleno si los acuerdos jurídicos y si los sé qué. No. Eh, antes lo pasaba con la moción de los, del, del, de los kioscos. Había, lógicamente se podía haber puesto, puesto eh, qué hacer, cómo como articularlo, ¿no? La moción es ustedes. Esto es una necesidad que tienen los vecinos y vecinas de Logroño. ¿Están ustedes de acuerdo en que hay que cubrir esa necesidad? Sí. ¿Están de acuerdo? Pónganse a trabajar. ¿Están trabajando? Fantástico. Más facilidades tendrán para ponerlo. Lo que me está quedando claro con este voto no. Es la pataleta de niño pequeño, de que como no me aceptan la redacción que he sido yo, o que les estoy diciendo que estamos diciendo lo mismo, ahora les voto que no. Yo creo que, hay que tener, eh, el equipo de gobierno debería tener un poco más de cintura, de cintura político y ser más honesto con este, con este, con este pleno, señor Merino. Y mire, y si yo me reúno o no me reúno con la asociación de vecinos, eh, será el problema de este grupo municipal. Porque eh, este grupo municipal en ocasiones lleva mociones y otros, no sé, los otros y a mí me da igual. Eh, lleva mociones sin hablarlas sí o no con las, asociaciones de, con las asociaciones de vecinos. Y le voy a recordar una cosa también. Voy a concluir, por favor. Sí, acaba ahora mismo. Le voy a recordar una cosa. ¿Hay más tejido asociativo en esta ciudad? Yo respeto mucho a las asociaciones de vecinos. Todo el mundo sabe que he sido presidente de una asociación de, de vecinos, y de lo cual me siento absolutamente orgulloso y siempre presumo de ello. Pero hay mucho más tejido asociativo en esta, en esta ciudad. Igual el equipo de gobierno, de vez en cuando, también debería recordar que hay más asociaciones y colectivos en esta ciudad y que no siempre hay que reunirse con los, con los mismos. En cualquier caso. Si está molesto, no se preocupe, que este concejal inmediatamente llamará al presidente de la, de la, de la asociación cuando finalice este, este pleno. Pero sí que le pido cierta, cierta honestidad y, y, menos, y menos, menos dramatismo. Gracias. Muchas gracias por el Grupo Ciudadanos, señor Ruiz. Eh, gracias, señor presidente. Bueno, eh, nosotros el, el tema que tenemos es que hay un problema legal. Es cierto que hay un problema legal. Que, que no disponemos de, de, de esos terrenos que no disponemos, y que, como no disponemos, no podemos destinar fondos públicos a, 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 al, cumplir, o sea, al cumplimiento de este proyecto. Eh, sí, que, sí que entendemos que, en definitiva, lo que se plantea esta en esta moción es la finalización de los proyectos que repercutirán de manera positiva en la ciudad de Logroño. Pero, claro, la enmienda del Partido Popular sí que daba un encaje legal, no, o jurídico, a, a, a la parte dispositiva que hubiera sido necesaria para poder aprobar esta moción. Por los motivos que ya se han argumentado aquí, pues no vamos a apoyar esta moción. Gracias. Much muchas gracias, señor Ruiz. Señor Zúñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor Antonio yo la verdad es que... Cada día me sorprende usted a mí más también, porque eh, ya no sé si la pataleta es entre el señor Merino y usted, o, o está usted enfadado porque como no han tenido que contar con usted para los presupuestos, eh, y no lo sé, no lo sé, pero eh, entiendo que la enmienda que había presentado el Partido Popular mm, cumplía las expectativas eh, de, de la moción cumplía perfectamente, porque además le voy a decir, eh, ese proyecto que está ahí desde hace diez años igual no es el adecuado en este momento para, para esa zona. Seguramente va a tener muchísimo césped y precisamente en estos momentos que tenemos sequía debemos eh, cambiar el modelo de, eh, que tenemos de parques y jardines, que creo que el señor tutor estará de acuerdo conmigo, en que tenemos que tener menos zona de césped y más de arbolado y de otras eh, cosas que tengan menos necesidad de agua. Eso por, por empezar. Es una superficie eh, lo suficientemente grande como para que igual en aquel momento se planteó, igual que está el, el Parque Juan Gisper de la otra zona, que lo conozco muy bien, y es una zona prácticamente... Desarbolada totalmente. Tiene cuatro arbolitos pequeños y es muchísimo césped. Bueno, pues igual es que el planteamiento de ahora es totalmente distinto al que se hizo hace diez años. Por eso, el, eh, la enmienda que había presentado el Partido Popular a mí me convencía porque eh, estudiaba una nueva forma para, para ese parque. Yo estoy de acuerdo en que hay que terminar las cosas que se empiezan y eh, quizá aquí yo no sé si. ...si por los problemas que hubo con la Junta de Compensación... ...en las cuales estaba involucrada una, una constructora... ...que ha construido mucho en esta ciudad... Eh, ...y es la, la, una de las partes deudoras... ...pues quizás se podía haber hecho más o no se podía haber hecho más... ...no lo sé, no voy a entrar en esa, en esa cuestión... ...pero señor Antoñanzas, mire, con decir sí a la enmienda... ...se asegura que la moción sale adelante y que tiene el voto del PP. Porque yo hasta ahora al PP, cuando ha presentado una enmienda y se la ha aceptado, no he, no he visto que haya cambiado el voto y haya votado luego en contra. A usted sí, a usted se lo he visto hacer. Entonces, eh, no lo sé, la verdad es que yo quiero que se haga esto. También pienso que, eh, señor Merino, usted dice que se va a paralizar el tema si sale aprobada la moción. No ustedes tienen capacidad suficiente para hacer lo que haga falta, porque de hecho cuando se aprueban mociones y no quieren ustedes llevarlas adelante, no las llevan y no pasa nada. O sea que si se aprueba esta moción, ustedes podrán hacer lo que sea, lo que haga falta, volver incluso a aplicar, aunque no esté así, esa enmienda que han presentado ustedes, que ya le digo eh, que a mí me parece oportunísima, me parecía. Pero creo que ustedes también... Aunque se apruebe esta moción con, con el texto de, del señor Antoñanzas, ustedes pueden llevarlo adelante perfectamente. Entonces, mmm, creo que aquí todos debemos estar en la misma dirección. Vamos a, 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 a acabar esa zona de, del Parque eh, Juan Gispert resolviendo todos los problemas legales que haya y procurando que sea con el menor coste para el ayuntamiento, lógicamente, y si hay que iniciar acciones judiciales contra, contra alguna constructora que haya dejado de pagar, pues habrá que iniciarlas. Y, y sobre todo, eh, replantear ese, ese proyecto que quizá hoy, eh, no sé, eh, ya... Para ponerle un poco más al señor Ruiz Tutor, igual hasta podría pensar en, en hacer unos huertos urbanos, no sé, alguna cosa se le podría ocurrir, que yo estoy seguro que él tiene ideas suficientes para lograr un ahorro de agua y que además sea eh, un sitio de encuentro, que también es un sitio de encuentro, donde hay árboles y no solo césped. Y nada más, muchas gracias. Eh, muchas gracias, señor Zúñiga. Señor Ruiz. Gracias, gracias señor presidente. Pues muy, muy brevemente, por no ser, por no ser reiterativo. Eh, sí, que es verdad que lo que está pidiendo el Partido Riojano es que se finalice una cosa que está empezada. Yo sí que me he reunido con los vecinos, sí que soy miembro de la Junta de Distrito y oigo a los vecinos. Y los vecinos lo que me piden y se solicitan es que se termine. Eso es lo que me piden los vecinos y me solicitan y nos solicitan que se termine. A mí ningún vecino me ha preguntado por los acuerdos jurídicos necesarios. No me ha preguntado ninguno. Tampoco me ha preguntado ninguno si hay que actualizar o no hay que actualizar. Lo que me piden los vecinos. Es que se termine. Le doy la razón. Le doy la razón. Para, para finalizar eso hay que hacer unos acuerdos jurídicos necesarios. Es, es que es impepinable ¿sabes? Es que una cosa es, 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 es complementaria. No se entiende una cosa sin, sin, su, sin su postura. Y efectivamente hay que actualizar. Hay que actualizar un proyecto porque ese proyecto para mil vecinos que se tenía planteado para hace diez años pues no es la misma necesidad que podemos tener en el 2017 con 3.500 vecinos. Efectivamente también pues hay que actualizarlo. Con lo cual. Me hubiese gustado que hubiese usted aceptado, Rubén Antoñanza, si hubiese aceptado la, la enmienda de modificación, porque creo que es complementario. No se puede hacer lo que usted plantea sin lo que le está diciendo ese concejal, que es que hay que hacer unos acuerdos jurídicos. No, no, y quiero decirlo, hay que decirlo así. ¿Cómo vamos a hacer una cosa? Pues una cosa hay que hacerla con otra. Por eso usted de verdad que dice, no, no, si yo no le digo cómo tienen que hacer las cosas, se lo está diciendo el concejal, hay que hacerlo de esta forma. Con lo cual es que es, un, es una redundancia una cosa con la, con la otra, que son temas, son temas complementarios. Por eso le, a, le vamos a votar que sí, le vamos a votar que sí porque sí sé que es una reivindicación de los, de los vecinos. Sí que me hubiese gustado porque hubiese cogido el acuerdo y la forma de todos los grupos, hubiese Ciudadanos, hubiese apoyado, cambio, lo hubiese apoyado. Nosotros lo vamos a apoyar porque somos conscientes de que es una reivindicación que tienen los vecinos, pero creo que hubiese sido un acierto, en su caso, que hubiese aceptado porque hubiese complementado muy bien su moción y hubiese, ido, hubiese salido con el apoyo de todas las fuerzas. Gracias. Muchas gracias, señor Ruiz Cazorla. Señor Sí, por finalizar ya el, el turno, efectivamente yo creo eh, que se ha dado en el clavo en todos los grupos, excepto en el grupo del Partido Riojano. Eh, se lo decía el señor Zúñiga, yo creo que usted eh, vota en contra por otras razones. No sé si es por, por pataletas presupuestarias o porque realmente le han contado, y no voy a decir el nombre y apellidos, que ha habido reuniones para este tema en las últimas semanas en el barrio de la Cava con comunidades de vecinos. Y había vecinos que ustedes se lo han contado, porque a mí me lo han contado. Y entonces alguien me dijo, seguro que te llevo una moción Dije, no creo, porque saben que, 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 que estamos en este tema. Pero bueno, yo quería creer, pero no fue así. Y... Y el señor Zúñiga es que ha acertado de pleno. Hay que actualizar el proyecto, por eso se lo decía. Es del 2013. Y el propio señor Ruiz Tutor, con los responsables de la concejalía, así el otro día, eh, una vez que teníamos ese presupuesto aprobado en el que usted se abstuvo y que contenía poner en marcha este parque, fíjese ¿eh? ¿Qué, qué contradicción, ¿no? Me abstengo, pero quiero que, que ejecuten inversiones de este tipo dejo ahí. Eh, dio la orden de actualizar el proyecto y los propios técnicos dijeron, hay que actualizarlo porque es del 2013, porque nosotros en el 2013 ya teníamos el dinero y el proyecto. Entendíamos que como en otros sectores íbamos a poder actuar y vamos a disponer de esos terrenos. Y ahí sí que le confieso que fuimos un poco ingenuos en creer como que en el resto de sectores iban a los íbamos a recibir definitivamente y íbamos a actuar como estamos terminando todos los barrios de la ciudad. Es una ciudad en la que hay que sentirse orgulloso y más en el barrio de la que estamos hablando, que es un gran barrio que se ha convertido en un barrio, como usted dice, con muchísima población, pero aparte con otra población que la visita habitualmente para hacer vida allí y que 22.000 metros cuadrados no pueden enfear ese barrio. Este equipo de gobierno no lo va a permitir, ya se lo digo. El equipo de gobierno buscará y encontrará esa solución jurídica. A mí los vecinos sí que me pidieron, señor Ruiz, qué acuerdos jurídicos había que tomar. Y por eso vinieron el otro día al ayuntamiento. Querían saber en persona qué acuerdos jurídicos había que tomar. Por eso yo subrayo esa palabra en mi enmienda. Porque yo no puedo poner o decir o aprobar otra cosa que les he dicho a los vecinos. Eso sí que es no ser honesto. Por lo tanto, por eso le venía yo a mejorar. Esa enmienda, con esa enmienda a su moción. Porque yo tengo más información, porque he estado con los vecinos y he hablado con ellos. Y he hablado con las unidades. Y esa enmienda hubiera dado una forma y una mejor literatura, y aunque usted se lo tome mal, a su moción. Si sí es lógico que el equipo de gobierno siempre tenga más información que la oposición, eso ha pasado cuando nosotros hemos sido oposición o cuando ustedes. Por eso traíamos que había que actualizar un proyecto y que, había que, y que hay que tomar una serie de acuerdos jurídicos muy difíciles. Porque aquí hay gente que está estudiando este tema. Muy difíciles, pero llegaremos a la solución. Y este equipo de gobierno ya se ha comprometido con los vecinos, antes que, antes que con usted. Pero también con usted nos vamos a comprometer. Para que en las próximas vote al Partido Popular. Porque en ese barrio terminaremos una ludoteca, terminaremos el Parque Juan Gisper y quedará un barrio. Estupendo como el que existe. Pero usted representa un partido que no fue capaz, quédese con eso, ¿eh? de poner cristales a una pasarela durante cuatro años. Y usted está exigiendo que demos solución a un gran problema jurídico. Eso es su vara de medir. Solo digo eso por no sacar otros temas que me van a decir que, que ya no proceden. Con lo cual, eh, señor Antoñazas, creo que su moción. Doy la razón al señor Zúñiga. Haremos lo posible para no tenerla en cuenta. Luego no me exija su cumplimiento porque tendré que tomar unos acuerdos jurídicos necesarios para solucionar este problema. Tendré que hacer caso y adoptar mi enmienda, pero tendremos que, efectivamente, como dice el señor Zúñiga, tirar para adelante a pesar de su moción y a pesar de la torpeza. Permítame el término de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Ha concluido el debate. Vamos a pasar a votación de la moción. Grupo Mixto a favor. Grupo Ciudadanos. En contra, Grupo Cambio Logroño. A favor, Grupo Socialista. A favor. Y Grupo Popular en contra. Con los votos a favor, Mixto, Cambio Logroño y Socialista. En contra, de Ciudadanos y Popular. Decae esta moción. Pasamos al siguiente asunto. Asunto número 10. Se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista para la propuesta de medidas al Gobierno de España para la mejora de la financiación local en esta moción no ha sido admitida a trámite en la Junta de Portavoces de esta mañana en virtud de lo previsto en los artículos 74.2 y 77 del Reglamento de Pleno, con lo cual pasamos al siguiente asunto. Asunto número 11. Se presenta moción por el Grupo Municipal Socialista, Cambia Logroño y Ciudadanos para la realización de actuaciones urgentes en el Cementerio Musulmán para poder levantar la suspensión de inhumaciones de fetos. Para la presentación de la moción, salvo que digan otra cosa, tendrán la palabra los tres portavoces, proponente del Grupo Municipal Socialista Camilo Groño y Ciudadanos, por, por el orden que ustedes quieran. Bien, señora Alonso. Bueno, desde los tres eh, grupos municipales, eh, socialista, Camilo Logroño y Ciudadanos, traemos esta Moción al Pleno para poner en evidencia el problema que existe actualmente en el cementerio eh, islámico de la colmatación de los espacios, eh, una resolución de alcaldía del 30 de octubre que ya prohibía la, o suspendía la, inhum la inhumación de fetos y eh, un problema de dignidad, un problema de dignificación del espacio, un problema de mantenimiento de un espacio, de un espacio que... Destinado al descanso final, un espacio destinado al recuerdo de las personas que ya no, nos, no están con nosotros y que entendemos que debemos dignificar, que entendemos que debemos dar una respuesta a nuestra comunidad eh, islámica y que no debe representar un barrizal, que no debe estar en la situación en la que está actualmente. Ya para en el. En el mes de mayo, el 29 de mayo, el presidente de la Comisión Islámica de España dirigía un escrito al ayuntamiento explicando la situación en la que está actualmente el cementerio. Eh, escrito que no ha tenido mayor respuesta y que en, desde los grupos eh, de la oposición entendemos que le, estamos preocupados por la falta de diligencia del Partido Popular y entendemos que le tenemos que dar respuesta a nuestros ciudadanos. Por eso yo que presentamos un, cinco puntos en, en la parte dispositiva, yo relataré solamente el primero para dejarle el turno también a mis compañeros. Dar una solución urgente a la, a la prohibición de inhumación de fetos en el llamado Cementerio Musulmán y proceder lo antes posible a la construcción de una fosa común donde trasladar los fetos ya enterrados en tierra. Muy bien, muchas gracias. Señora Solana. Un saludo, buenas tardes, un saludo a los vecinos de Logroño que han venido con nosotros a compartir esta moción que tan vinculada está a ellos, a su cultura y a su religión y a sus costumbres. Bueno, las palabras para definir el estado de este cementerio son indigno y vergonzoso e impropio de una sociedad que dice acoger con respeto a los que no son como nosotros, pero tienen derechos humanos y legales, para enterrar a sus seres queridos según sus costumbres y creencias. En el año 2013 me voy a dirigir todo el rato a la señora alcaldesa como máxima responsable de la corporación y porque además en esto está implicada la Federación de, de Española de Municipios y Provincias de la que usted es vicepresidenta. En el año 2013 se elaboró una guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios, que fue revisada y validada por la Comisión del Observatorio, a saber, Ministerio de Justicia, Federación Española de Municipios y Provincias y Fundación Pluralismo y Convivencia. Y dice, y abro comillas, el Estado español reconoce el derecho de todos sus ciudadanos a recibir unos servicios funerarios de acuerdo con sus convicciones religiosas, filosóficas o culturales, dentro de los límites establecidos en el marco legal vigente y que estos servicios funerarios constituyen una prestación, atención señora alcaldesa, obligatorios de la competencia municipal. Evidentemente, esta guía se basó en el artículo 16 de la Constitución de 1978, en la ley del 3 de noviembre también de 1978, de enterramientos en cementerios municipales y en la ley orgánica de libertad religiosa de 1980. Hasta aquí las, las, hasta aquí las razones legales. Después, en mi segunda intervención, hablaré de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Prudune. Sí, gracias, señor presidente. Eh, quisiera aprovechar eh, para saludar a todos los miembros de la comunidad islámica y al mismo tiempo para recordar y hacer un poco de historia, puesto que hay que destacar que la primera piedra del cementerio se puso en septiembre de 2009, entonces era el tercer cementerio de estas características en nuestro país y en este caso se construyó un cementerio que albergaba 106 sepulturas y en una superficie de alrededor de 500 metros cuadrados. Cuyo, eh, actuación, cuya actuación se consiguió a través de la voluntad política del Grupo Municipal Socialista junto con el Partido Regionalista en aquel entonces, ATIM y la Asociación Pakistaní. Por ello, la primera solicitud que se hizo entonces fue con ellos incluido. A partir de ahí, lo que se hizo fue nada más que recoger una reivindicación larga y de larga trayectoria del derecho a enterrar a sus difuntos según la tradición islámica que esta comunidad venía reclamando ya desde los años 80. Ya eh, en noviembre de 2015, eh, quien les habla ya indicó en una rueda de prensa que era necesaria una actuación permanente y un seguimiento más activo para conseguir que el mantenimiento del cementerio de Logroño fuera el adecuado. Ya entonces no, no solo me refería al, al cementerio entiéndase como católico, sino a todo el, todas las tierras y todas las circunscripciones que estaban englobadas dentro del término de cementerio. En ese sentido, recordé entonces que el Gobierno municipal tenía la obligación de limpiar y mantener en las condiciones adecuadas este cementerio, así como proceder a obras de construcción, ampliación y conservación de todas las sepulturas, no solo de las que tienen un valor arquitectónico, escultórico o histórico, sino también de las anónimas y de otras religiones, no solo la católica. Es por ello que en esta moción. Eh, hemos procedido también a, a, proceder a, re, a solicitar la reubicación de los espacios del cementerio una vez que quede libre la zona y colmatada a estudiar la zona más adecuada para la ampliación del mismo lo antes posible a mantener en un estado digno el cementerio musulmán mejorando su señalización mantenimiento y limpieza y por último a mantener de manera permanente una relación fluida con los representantes en logroño de la comisión islámica de españa para la concreción de las actuaciones expuestas anteriormente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Cruzune, y a todos los proponentes. Pasamos entonces al turno en contra de la moción. Señora San Martín. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Miren, nuestro grupo va a votar en contra de esta moción por varios motivos. Lo primero, porque esta moción no aporta absolutamente nada al trabajo que se viene realizando. Para eh, las cuestiones, las mejoras que se deben realizar en el cementerio musulmán. Incluso la moción, lo que plantea, es precisamente la solución que desde este ayuntamiento y en las diversas reuniones que hemos mantenido con el colectivo, pues eh, hemos propuesto. Y además vamos a votar en contra porque eh, varios de ustedes han dicho cosas que en su fundamentación que no son en absoluto ciertas. Como decía al principio. Eh, hay, una, hay una situación que es verdad, los colectivos representantes. Siempre nos estamos eh, reuniendo desde hace ya varios meses, eh, llevamos varias reuniones con los distintos colectivos, algunos de los cuales hoy nos acompañan, siempre, como es lógico, con los representantes que la Comunidad Islámica de España eh, designa para ello, ya que esto es algo que afecta al, a un conjunto de distintas sensibilidades, podríamos decir. Y se viene poniendo de manifiesto al ayuntamiento, bueno, pues algunas cuestiones que algunas son puntuales y otras necesitan de un trabajo un poco más eh, afianzado, digamos. Hay cuestiones que yo creo que debemos dejar al margen, como son la necesidad quizá de limpieza puntual, que en un momento dado, como puede ocurrir en otros puntos del cementerio de la propia ciudad pues se requieren, pues se limpia más a fondo y se resuelve. admitido incluso el asunto en alguna de esas reuniones porque evidentemente eso no tiene ninguna discusión. Si hay un defecto de mantenimiento, pues se corrige y se acabó. Pero eh, lo que venimos eh, viendo eh, en este cementerio, como bien decía el señor Cruz, se, eh, se delimita un espacio para cementerio musulmán en el año 2009, gobernando el Partido Socialista y el Partido Riojano. Y eh, se delimita una parcela tal y cual está en este momento para eh, ese número de enterramientos aproximado que usted ha dicho, 106 aproximadamente. ¿Por qué se suscitan las necesidades que hoy se plantean? Bueno, pues porque se va dando eh, respuesta a las solicitudes de enterramiento del tipo que sean por parte de las eh, personas que hacen uso de este, de este cementerio para enterramientos en tierra. Hasta tal punto que nos encontramos, y así se comentó en las diversas reuniones que hemos mantenido con los, con los representantes de la Comunidad Islámica de España, de que de seguir eh, enterrando de, este, de esta forma, pues nos encontramos con el espacio evidentemente colmatado debido al alto número de enterramientos de fetos, concretamente, que se producen. Bien, esto nos hace llevar a buscar soluciones y precisamente la que plantea su moción es la que el Ayuntamiento, a través de la Dirección General de, de Contratación, donde está la unidad de cementerios, y eh, con mi presente también le planteamos a los colectivos, y es precisamente el de poder exhumar esos enterramientos que corresponden a, a fetos, y poder construir una fosa común para trasladar esos fetos, y de esa manera que no se termine de colmatar el espacio existente, y que la parcela de cementerio musulmán tenga, siga teniendo ese futuro que podía tener, porque el espacio es adecuado en cuanto al tamaño. Lo que ocurre es que el, la utilización que se le está dando no es la que permite, eh, bueno, pues como digo, tener esa eh, vista a medio plazo. Por tanto, esa es la solución que se plantea y finalmente, pues de alguna forma, pues es eh, aceptada. Pero claro, para tomar una solución hacen falta varios pasos y yo creo que ustedes lo saben. Primero hay que Realizar el proyecto. La unidad de arquitectura tiene que realizar el proyecto para esas obras de adecuación y de reordenación de esos espacios. Después, o a la vez que tener un proyecto, o incluso antes, como es este caso, hay que dotar de presupuesto. El presupuesto de 2018, como ustedes saben también, porque lo hemos debatido hace escasos días, contiene... Una partida presupuestaria, concretamente la contenía de 100.000 euros y en estos momentos es de, finalmente fue de 130.000 tras aceptar la enmienda del de, eh, Grupo Ciudadanos para poder eh, garantizar el que el presupuesto fuera suficiente para cometer la reordenación de los espacios necesarios y, por tanto, tenemos presupuesto para ello en el año 2018. Y una vez que tengamos proyecto y una vez que ya tenemos presupuesto, pues evidentemente se podrían realizar esas obras de ordenación que, por mucho que digan ustedes, una moción que lo antes posible, pues tienen que ser lo antes posible cuando existe proyecto y cuando existe presupuesto. Por tanto, como digo su moción, la verdad, pues no aporta absolutamente nada hasta el punto que hace suya una propuesta que ya este ayuntamiento hizo, propuso como solución a eh, los eh, representantes de la comunidad islámica de España. Es decir que lo fundamental es que podamos proceder a esa reordenación de espacios para poder eh, inmediatamente, claro, y a la vez que eso, pues poder, es verdad, pues podamos poner en una situación, hablaban incluso ustedes desde el punto de vista estético, pues también, porque, bueno, pues eh, podría estar algo mejor que lo que está ahora, pues suavemente, todo es susceptible, evidentemente, de mejora. Eh, la parcela destinada a cementerio eh, musulmán, bueno, pues es similar. A otras parcelas que existen en otras ciudades. Por cierto, no muchas. Yo aquí quisiera destacar una cosa. A mí me gustaría que eh, ustedes, que están aquí hoy, los tres grupos que hoy traen esta moción, se preocuparan en las ciudades donde no existe cementerio musulmán a través de sus eh, partidos, sus agrupaciones o sus eh, afines, de eh, llevar a cabo o de preocuparse allí donde no existe un cementerio musulmán. Porque también hay que poner una cosa encima de la mesa. Si en estos momentos el cementerio musulmán de Logroño tiene los problemas de espacio que tiene, es porque estamos dando cabida a todas aquellas necesidades que tienen los que no han dispuesto de cementerio musulmán. Logroño lo tiene desde el año 2009 y es nuestra obligación mantenerlo en las mejores condiciones y para ello estamos trabajando. Pero también le digo, el 85% de los usos de los enterramientos que tiene el cementerio musulmán de Logroño son se ha dado servicio a personas que no son de Logroño. Por tanto, cuando aquí estamos reclamando el que el cementerio debe dar servicio a los ciudadanos de Logroño, lo da y lo puede seguir dando. Pero es verdad que eh, estamos dando servicio en un 85% de los casos para necesidades que no son de nuestra ciudad. Por tanto, yo les pediría, me parece muy bien, que quieran colaborar en eh, procurar que el mantenimiento de este cementerio, del conjunto del cementerio eh, de Logroño. Sea, eh, mismo, sea el, el mismo, sea eh, lo más digno posible. Pero también les digo, ojalá se preocuparan ustedes de que aquellos que no cumplen con sus obligaciones, creo que alguno de ustedes ha dicho que la Federación de Municipios la trae en la cuenta porque eh, plantea como obligatoria la presencia de cementerios musulmanes en las ciudades como uno de los servicios públicos. Pues si es obligatorio aquí, señora Solana, lo será en otras ciudades. Me gustaría que ustedes también colaboraran para que opusieran su atención en aquellas ciudades en las que no están cumpliendo con su obligación, porque Logroño lo hace, pero lo debe hacer prioritariamente para dar servicio a los ciudadanos de Logroño, sea en este aspecto o sea en otro cualquiera. Por tanto, como le digo, eh, lo que estamos haciendo es dar los pasos necesarios para que eh, bueno, se pueda proceder como prioridad a reordenar esos espacios, porque una vez que hagamos eso y se trasladen esos enterramientos que hoy no están dando servicio a lo que conocemos como cadáveres, a fallecimientos, pues entonces tendremos, o sea, seguiremos teniendo un cementerio para que a medio y largo plazo pueda seguir respondiendo a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas que lo son de Logroño. Voy Ese cumplir, es el planteamiento que en el que estamos trabajando y, por tanto, pues como le digo, su moción, lejos de aportar, pues lo único que hace es plantearnos algo en lo que ya venimos haciendo y plantea como solución propia lo que ya se les ha trasladado a los colectivos desde hace meses. Colaboren en que esto pueda ser posible, por ejemplo, apoyando un presupuesto que contempla una partida para el presupuesto para el cementerio musulmán, como hizo el Grupo Municipal de Ciudadanos, y a lo mejor será pues, todavía mucho más rápido y mucho más ágil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pasamos al turno de portavoces. Grupo Misto, señor Antonio. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Bueno, saludar a todas las personas que nos acompañan desde el, desde el público de los diferentes colectivos y, y asociaciones. Eh, bueno, Logroño indudablemente es una ciudad eh, inclusiva, muy respetuosa con, con todas las, eh, las culturas, religiones. Eh, como, eh, como el señor Dune decía, eh, fue pionera esta ciudad bajo el gobierno del Partido Socialista y el Partido Rojano. Eh, habilitar un espacio para, eh, para enterramientos con el rito eh, musulmán y indudablemente nosotros vamos a apoyar esta, vamos a apoyar esta, esta moción. Sí que, eh, sí que echamos eh, en falta una parte, además eh, Cuando estuvimos reunidos con los, con los colectivos eh, se lo planteé directamente, el, que me preocupaba el, el excesivo número y porcentaje de enterramientos de fuera de, de lo que era Logroño respecto a, a la ocupación del, del terreno. Indudablemente no me cuestiono que cualquier persona pueda venir a enterrarse a, pueda venir a, enterrarse a Logroño, pero eh, sí que les planteé y les mostré todo el apoyo de, de mi partido que fuese necesario. Para trabajar también en una línea que yo sí que he hecho en falta en esta, en esta moción, que es el que, bueno, pues que en otras localidades, en otras ciudades, eh, se trabaje para que también y se presione para que, que bueno, pues que se dispongan los cementerios de un, de un espacio para, para, el rito, para el rito musulmán. Eh, indudablemente eh, no ya por una cuestión de que solo que nos afecta a Logroño, sino porque yo creo que todos tenemos que tener el, el derecho de ser enterrados en la ciudad o en el pueblo donde vivimos. Y ¿no? por lo menos eh, yo le garantizo que no me quiero mover de Logroño y quiero ser enterrado en Logroño, pero si viviese... Eh, en... En cualquier pueblo de la Rioja Alta, o de la Rioja Baja o de otras comunidades, estoy seguro que también querría ser enterrado en mi ciudad, pues porque también facilita el que mi familia pueda, pueda, pueda venir a, a, a visitarme y, y demás. Con lo cual entiendo que sí que hay una cierta carencia en este sentido dentro de lo que es la dentro de lo que es la la, la moción, pero como digo todo eh, lo demás es absolutamente perfecto. Y nosotros inicialmente vamos a apoyarlo, pero yo, señora San Martín, confieso que no le he entendido absolutamente nada. Usted va a votar que el Grupo Popular va a votar que no, porque eh, apuestan por la reorganización, que a mí también me parece, me parece buena solución. He dicho, el día que hablamos con los colectivos me parecía razonable. Pero claro, es que usted lleva desde mayo, estamos en diciembre y no ha dado ningún paso en este en ese sentido yo no sé a qué, a qué espera para moverse o ponerse a trabajar en este en, este, en esta realidad, la realidad es que, bueno, pues que, que no se pueden producir enterramientos desde mayo en esta, en esta ciudad. No es que sea usted poco diligente, es que eh, no se le ve moverse nada ni plantear ningún tipo de, de cuestión. Si ya tiene la solución, póngase a trabajar en ella. No sé qué ha, hecho, es qué ha hecho estos meses y no sé por qué no viene ya a este pleno con parece usted su compañero el señor Merino, que todos son problemas, pero luego nunca, nunca encuentran las, las, las soluciones. Y luego ya lo que no me queda nada claro es que hace, menos de unos, hace unos días Aprobaron ustedes un presupuesto con ciudadanos, donde venía la ampliación del, del cementerio. El propio señor San Martín, si no voy a buscar el corte del vídeo, dice que una de las mociones, de una de las enmiendas que ha sido aceptadas, es la ampliación del, del cementerio. Y ahora llegan ustedes y votan que no, que están votando contra los presupuestos y contra las negociaciones que han tenido con un grupo municipal. Entonces, yo de verdad, es que, es que vamos. Pronto le han dado ustedes la moneda falsa al grupo de Ciudadanos, que no han esperado ni los 100 días de, de vamos, de, no sé, es que de verdad, en el primer pleno ya, el primer zasca a Ciudadanos en toda la cara. De verdad, yo le rogaría que me explicase un poco más detalladamente, igual el resto de compañeros y concejales o el público ha sido capaz de entender por qué ustedes votan que no cuando acaban de aprobar una cosa en los presupuestos y, y cuando tiene una solución que no están adoptando ni la están haciendo. Yo cada vez, eh, debe ser mi problema como concejal, que me dice el señor Merino, que cada vez entiendo menos al, al Partido Popular y todo lo que, y todo lo que, lo que hace. Por favor. Eh, nada más, gracias. Muchas gracias a usted. Señor Alonso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por el trabajo que hacéis. Eh, que nos consta que es mucho y, y muy importante para la ciudad. Señora San Martín, me va a permitir varias puntualizaciones. Una, usted dice que se ha reunido varias veces con la comunidad islámica. Última reunión 29 de mayo del 29 de mayo a octubre, que hubo una resolución de alcaldía, nada. Desde octubre hasta este pleno tampoco. Entonces después nos dice que bueno que sí, que bueno que hay un problema de mantenimiento, pero que bueno, que se hará como en el resto del cementerio. Eso, sinceramente, señora San Martín, para los que hemos ido, para la comunidad musulmana, para los medios de comunicación que han ido, es una burla. Porque usted no se ha metido en el cementerio, ni se ha llenado las botas como se ha hecho esta concejal y los otros dos concejales de barro, barro hasta la rodilla. Porque lo que ahí está no es un problema de mantenimiento, de que le han caído cuatro hojas, como puede pasar en el resto del cementerio, eh, pues que unos gamberros hayan hecho una pintada, o que alguien desafortunadamente haya dejado un bote de una lata, como vimos, o una, un, una botella de refresco, como vimos, porque bueno. Pues lamentablemente esas cosas la gente es desapre desaprensiva y maleducada y las hace. No, no, es que es un barrizal, señora San Martín. Es que no es una cuestión de mantenimiento, es una cuestión de dignidad. Y usted se enfada cuando lo decimos, pero es que es cierto. ¿Que de otras legislaturas no se han hecho? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que actualmente eso es tierra. Y con las lluvias que nos han caído estos días, aquello es. No solamente tierra es un barrizal y se lo digo porque entrando para poder ver las tumbas y en qué situación estaban hasta las rodillas de barro. Entonces, aquello de mantenimiento y limpieza como en el resto del cementerio no. Otra puntualización: la moción no se hace eco. Usted dice que la moción se hace eco de algo que ya está haciendo el equipo el equipo de gobierno. No, señora San Martín. La moción se hace eco de una petición, de hecho, es prácticamente, literalmente, eh, copia de una carta del representante, del presidente de la Comisión Islámica de España, que le manda a la señora alcaldesa. Y, de hecho, no puede usted decir que esta moción no aporta nada, porque ya es lo que vosotros habéis propuesto a la Comisión Islámica, que no es cierto, ha sido el revés, y después es que la traemos porque vosotros no le habéis dicho que estéis de acuerdo con eso. Es que a esa carta no ha habido respuesta. Entonces, nos está diciendo aquí, que nos alegra, pues mire, aunque sea una copia mala, pues por lo menos hemos sacado algo en claro, que ustedes estáis, estáis dispuestos a trabajar en esta línea, que es la que propuso el presidente de la Comisión Islámica y a la que vosotros no le habéis dado respuesta. Y la que nosotros decimos, bueno, pues damos voz y vamos a debatirlo porque nos parece de justicia. Después nos dice que eh, que, ya, que ojalá que nosotros eh, hagamos esto mismo en el resto de eh, ciudades donde tenemos eh, representación municipal. No se preocupe, que lo haremos. No se preocupe, que lo haremos. Ahora usted también le va a decir a los de su partido que lo hagan, porque usted está diciendo que ojalá. Que se haga en otras, en, otras, en otras ciudades. También le va a decir a sus grupos municipales, donde gobierna en mayoría, con lo cual no nosotros que tenemos una representación, y bueno, el Partido Socialista en alguno, que lo hagan, porque vosotros sí podéis decidirlo. Entonces no nos eche la pelota a nosotros. Hágalo usted con sus grupos municipales. Si tan de acuerdo está en esto y tanto que nos pide a nosotros que lo hagamos, le devuelvo la pelota. Eh, yo después eh, le quiero recordar, y lo decía mi compañera Nieves, que es que existe una guía, una guía práctica una guía para la gestión de la de diversidad religiosa en los cementerios. Eh, de hecho, por la, eh, la Federación Española de Municipios y Provincias. Por cierto, señor Antoñanzas, que no está. Aquí se pone, se adoptarán las medidas oportunas según el acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España en la ley de 1992. Dice, se adoptarán medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la comunidad. Islámica local, tanto los actualmente inhumados en cementerios municipales como los de aquellos cuyo falleci fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico. Eso lo dice una ley. O sea, nosotros no podemos decir que solamente se entierran aquí los de Logroño, porque hay una ley que dice que donde no haya cementerios se, se hará donde se pueda. A mí me gustaría... Eh, decir varios pasajes de esta guía que me parece muy interesante, pero como tengo poco tiempo, eh, diré ya, uno favor. solo. ¿sí? Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Dentro de este principio de reconocimiento, la reserva, concesión y adaptación de espacios en los cementerios municipales para realizar la inhumación de los miembros de las diferentes minorías religiosas constituye uno de los ejes más significativos de la gestión municipal de la diversidad religiosa en España. Dicho esto, teniendo a nuestra vicepresidenta eh, eh, justo en el Pleno eh, y cogiendo el guante de la señora San Martín, espero que el Partido Popular, donde gobierna, eh, incluya la posibilidad de, en sus cementerios municipales, hacer un espacio para las minorías religiosas, incluida la islámica. Señora Sorana. Eh, la señora San Martín nos ha contado los aspectos técnicos del tema, que lo hace francamente bien, pero yo la primera parte la he dedicado a los derechos legales y ahora me voy a dedicar a los derechos humanos. Señora Gamarra, ¿conoce usted el, el cementerio musulmán? No me conteste, porque si lo conoce... No, no, es que esto tiene su... Verá, verá. Si lo conoce, si lo conoce, como acaba de decir, ¿cómo permite que esté en semejantes condiciones? Y si no lo conoce, y si no lo conoce, peor, porque usted es la alcaldesa de, mis, de miles de logroñeses y logroñesas que tienen una cultura y una religión distinta. Y por esto deben ser respetados en su manera de enterrar a sus familiares. Yo sí conozco ese cementerio, he estado dos veces. Una vez fui porque tenía que verlo in situ y otra vez por una rueda de prensa junto con Kilian y María Luisa. He estado dos veces. Las dos veces lo he visto en las mismas condiciones. También conozco los artículos que antes le he citado, los tres, el de la Constitución, el de la libertad religiosa y el de los enterramientos. De, que se dictó el 3 de noviembre del 78. Mire, el 6 de diciembre, mañana, es el Día de la Constitución, que consagra los derechos de todos los ciudadanos sin distinción ni de religión, ni de raza, ni de color. Es más, estamos citados el 11 de diciembre por el señor Merino, gran defensor de la ley y el orden a leer junto con las ONGs artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señora Gamarra, convendría que incluyese ese día para su lectura el artículo 16 de la Constitución y, de paso, comprométase con 18.000 ciudadanos a cumplir ese artículo, porque como sigan vulnerando derechos, en vez de seis concejales en el 2015 y la presidencia del Partido Popular a la que usted aspiraba, van a quedarse en la ruina política. Cosa que celebraré. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Cruz. Sí, gracias, señor presidente. Pues la verdad es que me desconcierta esta negativa, porque me parece que no estamos hablando de lo mismo. Eh, tal como comentaban mis compañeras, ayer dimos una rueda de prensa in situ, allí en el cementerio, y aparte de las imágenes eh, que pueden ver en los periódicos y de la descripción eh, muy gráfica de la que ha hecho María Luisa, desde luego esas no son ni las mejores condiciones ni algo digno como ha descrito el Grupo Municipal Popular. Pero es que además esto es de ahora, yo no solo he ido dos veces al cementerio. Ya hace dos años, cuando he recogido un poco el tema del cementerio y temas aledaños, veo que sigue igual. Con lo cual, ¿qué se viene haciendo respecto al cementerio? De acuerdo, hay una partida presupuestaria, recojamos el guante, estaré pendiente a qué se, en qué se asignan y se gastan esos 130.000 euros eh, que se recogen en los presupuestos, pero nosotros lo que hacemos... Es recoger simplemente las voces de la comunidad islámica, la de aquí, por cierto, la de Logroño. No me resisto a echarles en cara que aquí se me ha retado constantemente y se me ha dicho que no hable de otras referencias, de otras ciudades, de otras encuestas, de otros modos de vida, que me ciñera siempre a Logroño. Pues eso es lo que estoy diciendo ahora. Ciñámonos a Logroño, pero al su cementerio, porque es que además no solo recogemos las quejas inmediatas, es que, como han explicado mis compañeros, desde mayo no hay apenas vínculos y, y respuestas a sus demandas que no vienen de ahora, sino que vienen de, de antes. Y además, aquí no lo hemos mencionado en ningún momento, todo esto ha venido supeditado en un primer momento por un caso aislado de un niño al que se le quería enterrar en este cementerio y no pudo hacerse, sino al final en un traslado al cementerio de Zaragoza. Entonces me desconciertan ustedes un poco porque ni es de ahora ni vemos resultados de que se esté haciendo algo en el cementerio o al menos desde luego nosotros no, no, no lo vemos y desde luego lo que hemos visto ayer es gráficamente un cementerio en estado de abandono, sin cuidados, sin señalización, sin ubicación adecuada al respecto y creo que estamos hablando de algo muy serio respecto a una comunidad que forma parte de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cruzune y Señor San Martín. Gracias, señor presidente. Mire, voy a empezar por esto último que ha dicho el señor Cruzune, porque es absolutamente falso que en el, que en el cementerio se haya negado el enterramiento a ningún fallecido. Absolutamente falso. Ya les vi cuando dieron la rueda de prensa que si había que había, se tuvo que trasladar el cadáver de un, de un menor. Un, eso no es cierto. El Ayuntamiento de Roño no ha recibido ninguna petición desde que se procedió a la suspensión de inhumaciones de fetos y exclusivamente de fetos para enterrar a ningún eh, cadáver, a ningún fallecido, niño o adulto. Por tanto, comprobado, además constatado con, las, con la unidad administrativa y con todas las funerarias que operan en la en nuestro entorno. Por tanto, ese dato, pues permítame que se lo corrija. Ya cuando dieron la rueda de prensa, en una nota contestamos que eso no había sido así, y ustedes ni siquiera se han molestado en comprobarlo, sino que lo repiten. Si van a seguir diciendo cosas falsas, es mejor que nos sigan por ahí. Vamos a ceñirnos si no le parece a lo que son hechos ciertos y probados. En cualquier caso, el estado del cementerio, mire, ustedes yo no sé las veces que han ido al cementerio musulmán a quien usted trata el Yo a ver quién ha ido más. ¿Yo? Tengo la obligación de acudir habitualmente porque es una competencia de mi eh, área de, de delegación. Y por tanto, voy pues en varias ocasiones al año a visitar el cementerio como es mi obligación, incluido la zona del cementerio musulmán, porque estamos hablando de un cementerio municipal, de un cementerio, por cierto, que es público. Y lo es desde hace bastantes años. Desde finales del siglo XIX, el cementerio de Logroño es un cementerio público, no es un cementerio que está ligado a ninguna confesión religiosa, y concretamente desde 1972, el 100% del espacio del cementerio está desligado de ninguna confesión religiosa. Es cierto que desde el año 2009 tiene delimitada en una excepción un espacio destinado a enterramientos en tierra y que utiliza exclusivamente el colectivo musulmán. Pero es un cementerio único y público en la ciudad de Logroño, conjunto con el de El Cortijo y Barea, por supuesto. Eh, es verdad que es más difícil, lógicamente, mantener un aspecto, sobre todo si eh, parece que han ido a buscar en los únicos días que han llovido al año en los últimos seis meses, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que cuando llueve en una parcela en la que por voluntad propia se entierra, entierra pues es más difícil que el aspecto sea, evidentemente, mmm, no tan mmm, digamos, limpio o cuidado como en el resto del cementerio donde hay pavimentación. Es que, evidentemente, la pavimentación no es algo que se, eh, está dentro de los deseos del colectivo. Y lo que pretendemos es, eh, y se ha hecho sí, entiendo, desde el año 2009, cuando se delimita ese espacio, se hace en tierra. Señor Cruz, dure. Es que no se hizo una parcela pavimentada Se hizo una parcela en tierra porque eso es lo que se quedó. Usted lo ha dicho además. En aquel momento fueron con, una, con dos asociaciones y así se hizo. Se quiso hacer en tierra. Precisamente se quiso hacer en tierra. Luego lógicamente, pues eh, en algunos momentos del año, sobre todo cuando llueve, el aspecto de una parcela de tierra, porque así se decide, pues no es la mejor. También es verdad que, como le digo, una vez que se pueda producir esa reordenación, esa reubicación de espacios, será más fácil o será posible, eh, bueno, pues de alguna manera. Adecuar esos espacios para que pueda haber unos espacios de paso, que es lo que deben estar pavimentados en este caso, y que se puedan, bueno, pues que el mantenimiento de esta zona sea más fácil o más factible. Eh, Continúo diciéndoles que, eh, como digo, que nuestro cementerio es único, eh, está abierto a todas las confesiones. Y la única excepción es esta delimitación de espacios. Yo creo, y lo creo firmemente, que los representantes públicos no debemos ahondar en las diferencias, sino todo lo contrario, que debemos abogar por la integración y que respetando las costumbres y tradiciones de cada uno de los colectivos que integran nuestra ciudad, no debemos ahondar en las excepciones. Hay una excepción que se hizo en su momento con el cementerio musulmán, eh, es algo que evidentemente debemos mantener, pero una cosa es que demos servicio a nuestro colectivo, a nuestros ciudadanos que tienen esta tradición o que tienen esta confesión y que intentamos mantener, que intentemos mantener en toda en la medida de lo posible el que puedan realizar los enterramientos tal y como eh, rezan sus costumbres y otra cosa es que nos convirtamos en lugar de referencia para los enterramientos musulmanes del norte de España. Y si el resto de las ciudades no lo hacen y tenemos que seguir dando servicio a que el 85%, insisto, El 85% de los servicios que se prestan en el cementerio musulmán no son para vecinos y vecinas de Logroño, nos convertimos en el lugar de referencia de por lo menos del norte de España. Yo insisto, ustedes que son los que parecen preocupados porque se cumpla Con la obligatoriedad de tener cementerios musulmanes, debieran trabajar allí donde tienen representantes, que son muchos lugares, para que Logroño no se convierta en, lugar de, en ese lugar de referencia, sino que sea lo que debe ser, ese lugar donde los vecinos y vecinas se encuentran en servicio por parte de su ayuntamiento a todas sus necesidades. Y, insisto, así se ha trasladado. en las distintas reuniones que hemos mantenido con los eh, colectivos de representantes siempre a través de los representantes que nos marca la comunidad islámica de España que son los interlocutores que se nos eh, marcan para estos eh, para tomar poder tomar estas decisiones. Pero, insisto, esos son los motivos por los cuales no eh, aprobamos su moción, por la cual la votamos en contra, porque no vamos a aprobar el oportunismo político de ponerse al lado de unos colectivos cuando nunca se han preocupado de esto y de repente, a cuenta de que el ayuntamiento toma decisiones precisamente para dar solución, ustedes se ponen al lado, salen en cuatro ruedas de prensa o se hacen fotos, algunos la primera vez que visitan esa parte del cementerio. Porque no podemos permitir que hagan suyo las propuestas que se han hecho desde, y no, ya no desde la, esta concejalía, sino desde el, eh, la unidad de cementerios dentro de la Dirección General de Contratación. Nuestro sí, objetivo, ya, como favor. digo, es dar servicio a los vecinos y vecinas de Logroño, y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias señora San Martín. Ha concluido el debate de esta moción. Vamos a pasar, por lo tanto, a la votación. Grupo Mixto, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Que Logroño a favor grupo socialista a favor y grupo popular en contra con los votos en contra del grupo popular y a favor del Rosteo de grupos se aprueba esta moción y pasamos al siguiente asunto. Asunto número 12. Se presenta moción por el grupo municipal Cambia Logroño para la regulación de la tasa municipal por utilización del dominio público local para el transporte de energía. Sí, señor Zúñiga, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bien, eh, traemos esta moción desde Cambia Logroño para la regulación de la tasa municipal por utiliz utilización del dominio público local para el transporte de energía. Es una tasa por ut utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Es decir, que es un impuesto por el uso del terreno a las compañías distribuidoras de energía eléctrica y de gas. El Tribunal Supremo ha aceptado que los ayuntamientos valoren como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas a efectos del cálculo de la base imponible de la tasa por utilización de los bienes de titularidad pública ha habido varios eh, cursos de las empresas eh, eléctricas de red eléctrica de Unión Fenosa y el Tribunal Supremo las ha rechazado todas. El Alto Tribunal recuerda que al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor del mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que determinan el aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, sino el de la utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan. Eh, el cálculo para aplicar esta tasa mm, es bastante complejo, aunque ya existen eh, algunos eh, ayuntamientos que ya han hecho su, eh, sus, sus tasas y eh, las presentaron, que fueron el motivo por, la, por el cual se presentaron estos recursos, y al final el Tribunal ha dado la razón. Como esto es algo que, que el Tribunal Supremo permite que los ayuntamientos lo gestionen, eh, desde Cambia Logroño, en nuestra moción, también solicitamos que la Federación Española de Municipios y Provincias haga los cálculos necesarios y los estudios para que esto sea aprovechable de todos los ayuntamientos. Todos sabemos que la mayoría de los ayuntamientos tienen un déficit económico, que todos, eh, bueno, aunque ya superávit, pero a todos nos viene muy bien el dinero y contra más dinero haya en las arcas municipales, más cosas se podrán hacer o, o pagar la deuda. Eh, el Tribunal Supremo... Eh, en consecuencia de todo esto, avala el establecimiento de una nueva tasa por parte de los ayuntamientos, la cual contribuye a mitigar en parte la escasez de recursos con la que cuentan las entidades locales municipales. Y, además, se trata de una tasa justa y acorde a lo dispuesto en los artículos 128 y 133 de la Constitución. El, la moción que presentamos consta de tres puntos. Y es el primero, instar a la Federación Española de Municipios y Provincias a colaborar de forma activa con los ayuntamientos de los municipios que quieran elaborar y aprobar tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, en especial mediante la elaboración de unos informes técnico-económicos utilizables por todos los municipios. El segundo punto es elaborar y poner en marcha la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento del dominio municipal a favor de las empresas distribuidoras de energía aplicable a todos los elementos constitutivos de la red, torres, líneas, protecciones, terrenos, edificaciones, subestación y demás elementos auxiliares eléctricos o no necesarios para el funcionamiento de la instalación, incluyendo la franja de terreno que constituye la distancia de seguridad impuesta por la normativa estudiando la compensación de esta tasa hasta el 100% del coste que suponga para el sujeto pasivo obligado al pago <coughs> perdón, por la adopción de las medidas de precaución, traslado, soterramiento de estas instalaciones en los plazos, términos y lugares acordados en un convenio con el ayuntamiento y las, o las distintas plataformas y organizaciones vecinales y sociales del municipio interesadas. Y tercer punto que se remita a comunicación de dicho acuerdo, de forma inmediata, tanto a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, como a la de la Federación Riojana de Municipios y al Gobierno de La Rioja. Nada más. Muchas gracias, señor Zúñiga. Pues eh, en turno en contra de esta moción, ¿alguna intervención? Señora San Martín. Sí, mire, señor Zúñiga, le voy a comentar. La razón por la cual tenemos que votar en contra de esta moción no es otra que simplemente la imposibilidad técnica de aplicarla. Y le voy a explicar. Es decir, eh, no estaríamos en contra de la aplicación de, de la implantación de una ordenanza que nos permitiera una recaudación a raíz de este tipo, si no fuera porque el Ayuntamiento de Oñoro es de imposible aplicación. Creo que usted ha estudiado este asunto y sabrá, seguramente, que eh, todo lo que se regula, eh, todas las tasas posibles, las tasas que las únicas que se permiten, como que vienen recogidas en la Ley de Haciendas Locales, todo lo que se refiere a la utilización privativa de vías públicas o de dominio público por empresas explotadoras o transportadoras de energía, de los distintos eh, tipos, vienen recogidos, eh, como usted ha hecho referencia, en este caso son en, las, eh, en la Ley de Haciendas Locales en, los artículos, en el artículo 24. Hay dos apartados, el 1A y el 1C. El uno es el que usted hace referencia, es lo que las últimas sentencias, entre otros, en el Ayuntamiento de Arteixo en, la, en Galicia, hace posible que los ayuntamientos puedan tener esta, esta ordenanza y, por tanto, aplicar una tasa para aquellas empresas que utilicen el dominio público en suelo rústico para este fin con sus construcciones eh, incorporadas. Perfecto, si lo tuviéramos, perfecto. Pero es que no lo tenemos. Es decir, la imposibilidad técnica de aplicar esta tasa reside en que en suelo público, en dominio local, en perdón, en dominio público, sobre suelo rústico, el ayuntamiento de Logroño no dispone de suelos con este carácter que estén atravesados por tendidos ni eléctricos ni de ninguna otra eh, fuente de energía. Por tanto, es imposible aplicar esta tasa. No podríamos eh, incorporar, de hecho, para las ordenanzas fiscales de este año se encomendó este estudio a las unidades técnicas municipales y tanto a eh, la unidad de eficiencia energética como también a la propia unidad de gestión tributaria se les encomendó el estudio de por sí era, conociendo las sentencias que habían recaído en otros municipios, por si podía ser de aplicación y su informe fue claro. No tendríamos ninguna cuestión en contra salvo la imposibilidad técnica de aplicarla. No podemos hacer el estudio económico-financiero que se exige, que es requisito para aplicar cualquier ordenanza, porque no podríamos medir. La medición es cero. Por tanto, no siendo de aplicación, pues no podemos aprobar por este motivo exclusivamente. ¿eh? No hay aquí una cuestión de falta de voluntad. Simplemente es que no resulte de aplicación. Yo eh, me hubiera gustado hablarlo antes, pero bueno, lo cierto es que no ha habido ocasión. Lamento, podía haberme acercado yo a hacerlo, pero con toda calma y sin mayor eh, connotación le solicito que... Retire esta moción y que, si le parece, porque debatirla, o sea, aunque saliera aprobada, no la vamos a poder aplicar. Y yo le pediría que se retirara y que, en todo caso, si a futuro este ayuntamiento dispone de estas consideraciones técnicas, no le quepa duda que podríamos, eh, de común acuerdo, poner en marcha una ordenanza fiscal de este tipo que nos permitiera recaudar en este aspecto lo que fuera. Gracias. Bien, pues eh, pasamos entonces a turno de portavoces. Señora Antoñanzas. Buenas, tard Buenas tardes, Presidenta. El, la, me, genera, me genera alguna duda, ¿eh? yo vamos, desconocía lo que ha dicho la señora San Martín y quedo ahora a la espera de lo que usted eh, conteste. Pero eh, sí que eh, no entendí muy bien en la moción. ¿Por qué es tan discrecional? No entiendo por qué sí si a los instaladores de, de, de gas y electricidad y no, por ejemplo, a los, de tele, a los de telefonía. No sé por qué hacemos esa, esa diferenciación si también es una, una instalación que utiliza este espacio, eh, espacio público. Y luego, eh, le confieso que he pedido un informe, pero no ha llegado, como ha sido un pleno tan corto en plazos. Eh, entonces, no sé si usted sabe... Era una duda que yo tenía. Yo no sé si al final. Porque, eh, claro, en las compañías, lógicamente, van a repercutir cualquier cosa que. cualquier que hagamos van a acabar repercutiéndolo dentro, de los, dentro del, del recibo de los vecinos y de, las, y de las vecinas. Yo no sé si la tarifa que mantienen las, las eléctricas es a nivel nacional y aunque nosotros impusiésemos este impuesto, pues realmente no nos afectaría ese tipo de tarifa o si las eléctricas pueden hilar tan fino que al final sí que pueden acotar que el espacio de Logroño tengan una tasa diferente y demás. Yo no sé si usted sabe algo al, al respecto, pero sí que me ayudaría y me clarificaría a la hora de, 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 de posicionar sobre esta sobre esta eh, propuesta y luego me preocupa por cómo son las eléctricas principalmente el, el que igual al final implantar este tipo de tasas eh, pueda eh, crear perjuicios a los vecinos a la hora de que, bueno, pues que las compañías no se planteen eh, hacer obras de, de mejora en la red y demás bueno pues para no incurrir en más gastos me gustaría conocer su opinión sobre esa sobre esa posibilidad y, con su respuesta, toma una decisión sobre el voto. Gracias. Gracias. Eh, señor gracias, eh, gracias señor, eh, señora presidenta. Entendemos, bueno, que lo que pide el Grupo Municipal Cambio de Logroño eh, es la regulación pues, de una tasa que ha sido previamente avalada por el Tribunal Supremo y que también, bueno, puede llegar a resultar lógico eh, grabar a las eléctricas que hacen uso, o sea, un uso privativo de, de un espacio que en definitiva es de todos, como es el espacio público. Pero bueno, eh, eh, escuchando a, a la señora San Martín, pues también nos, no, nos causa ciertas dudas eh, al respecto de que, claro, si realmente no tenemos si, si no tenemos, eh, espacio, o sea, si, si nosotros no tenemos propiedad del espacio rústico, pues entonces no tenemos competencia para, para poder aplicar esta tasación. A, a, y también, pues un poco en, en relación a lo que ha dicho el señor Antoñanzas, pues eh, si de algún modo... Eh, eh, el que se pusiesen estas tasas, de algún modo, al final podría podría repercutir en el precio eh, en el precio de, eh, de digamos de, de la luz, ¿no? De la electricidad. Y entonces, pues bueno, pues vamos a quedar un poco a la espera de, de lo que usted de que usted nos pueda aclarar un poco estas dudas. Y en principio nosotros nos vamos a abstener, pero igualmente vamos a escucharle primero y sobre ello tomaremos una decisión. Muchas gracias. Gracias. Señor Zúñiga. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señor San Martín, le he oído antes hablar mucho de mentiras y de que había que decir la verdad. ¿Usted dice que no hay eh, en suelo rústico nada en Logroño? Entonces, ¿no habría electricidad en el cortijo? ¿O no? Porque es todo terreno urbanizable. Hay terreno rústico en Logroño, en el municipio de Logroño hay terreno rústico por el cual pasan tendidos eléctricos. Habrá que hacer el estudio y ver qué es lo que se puede aplicar, la tarifa o la tasa que se imponga. Eh, en cuanto a las dudas que le surgen tanto al señor Antoñanzas como al señor Ruiz sobre el tema de si esto se repercutiría en el recibo en el de la luz, pues, en principio, no debe eh, repercutir porque son tarifas que fija el estado la, la parte fija. entonces no debe repercutir en el recibo. pero, ya sabemos lo que pasa con las puertas giratorias. entonces, al final, pues, pues no sabemos lo que es esto, pero no porque se ponga una tasa. Eh, eh, tendría que subir el recibo de la luz. Eh, hay que recordar que esta misma semana pasada, el, el ministro, señor nadal, decía que el recibo de la luz nos va a subir un 10% este año. Hay que recordar que las empresas eléctricas son, yo creo que las que más ganan en este país desde que se, se, se privatizaron y se dejó el, la energía en manos eh, privadas. Y, y esto está repercutiendo en todos los vecinos, que somos los que cada día vemos cómo nuestro recibo de la luz sube y sube y sube y cada vez sube más. Y resulta que cuando tenemos la oportunidad, que pedimos que se estudie, que se analice, que incluso la Federación Española de Municipios y Provincias se, es, se haga un estudio de cómo aplicar estas tasas para que sea en beneficio de todos los ayuntamientos, vamos a decir que no. O sea, tenemos oportunidad de tener... Un ingreso extra en los ayuntamientos y vamos a decir que no. ¿Porque en Logroño no hay terreno rústico? Sí lo hay, señora San Martín. Sí lo hay. Eh, le voy a recordar, ya como ha defendido usted esta moción, le voy a recordar una cosa. Usted dice que aprobemos los, los presupuestos para apoyar ciertas partidas. Es que los presupuestos se votan en conjunto. Si usted nos preguntase. Por partidas eh, eh, concretas le diríamos cuáles sí apoyamos y cuáles no. Pero claro, el apoyar todos los presupuestos eh, no es lo mismo. Eh, los presupuestos del año 2019 podrían llevar a incorporada un ingreso de tasas sobre el aprovechamiento de las, de, de las líneas de, de alta tensión o, o, o de las otras o de construcciones eléctricas y. Eh, seguramente tampoco apro aprobaríamos el presupuesto, porque no solamente votaríamos esa parte. Los presupuestos, desgraciada o afortunadamente, se votan en conjunto. Entonces, por favor, no vuelva a repetir, cuando sale un tema, apoyen ustedes los presupuestos si quieren hacer esa partida. Cada partida es totalmente distinta. Y la del cementerio, la que se ha salido antes, pues la podríamos aprobar, pero otras no. Eh... En consecuencia, aquí tenemos cómo el Ayuntamiento de Arteiso hizo sus, sus, sus tasas, que fueron las que se recurrieron, y al final el Tribunal Supremo les ha la razón. Eh, tenemos que recordar. Que se me han perdido los papeles. Esto me pasa como al señor Antoñanzas. Cinco gráficos que muestran. ...como en España es de los países con la electricidad más cara? El precio de la electricidad alcanza el máximo del año. Señor Zúñiga, vaya terminando ya, por favor. Muchas gracias, gracias, señora presidenta. Enseguida ¿Eh? termino. Entonces, por favor, si tenemos algo donde agarrarnos los contribuyentes, los ayuntamientos, para lograr un reingreso de esas, de esas eh, tasas, por favor, no lo desaprovechemos. Vamos a hacerlo posible y, como consta en la moción, instando a la Federación Española de Municipios y Provincias a que lo estudie para facilitar la labor a los ayuntamientos. Gracias. Gracias. Señoría Cámara, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Eh, señor Zúñiga, eh, acepto totalmente el discurso que ha hecho, eh, aceptamos totalmente el planteamiento de la moción, excepto hacer un matiz. Imagino que posteriormente se lo hará también la señora San Martín. Cuando habla de los ejemplos de terrenos rústicos, se ha dejado una característica fundamental, y es que tienen que ser terrenos rústicos de dominio público. Y es cierto que en Logroño no tenemos terrenos rústicos de dominio público que estén siendo utilizados actualmente por las empresas distribuidoras de energía. Entonces, a priori, eh, el posicionamiento de nuestro grupo es totalmente favorable al planteamiento de la moción, es decir, estamos completamente de acuerdo. De hecho,. No, es, no hace falta ni siquiera ser original, es que hay un informe de la Federación Española de Municipios, eh, en la que se creó un grupo de trabajo sectorial, y la Federación Española de Municipios recomienda a los ayuntamientos la elaboración de una tasa, no que grave eh, las instalaciones de distribución de electricidad, gas, agua y tal, pero aconseja que vayamos caso por caso, es decir, eh, que no en todas las ciudades eh, puede ser favorable el crear esta tasa. Y ahora posteriormente le explicaré por qué. Entonces, la Federación Española de Municipios, este grupo de trabajo sectorial, lo que dice es que recomienda que se hagan ordenanzas específicas que regulen esta tasa eh, para no vincularlas, o más bien para desvincularlas de otras ordenanzas que ya existen de otras tasas. Y además, eh, insisto, recomienda que cada ayuntamiento analice la situación concreta de su tributación en lo que se refiere al hecho imponible de las tasas, que es a lo que se refería la señora San Martín cuando decía que es que el Nogroño actualmente es inviable. El, eh, el, el crear una tasa o el elaborar una ordenanza de, reguladora de una tasa que prácticamente no nos eh, reportaría eh, ningún beneficio para la ciudad. Eh, le digo, o le he dicho antes que quería explicarle en cierta parte por qué es inviable la elaboración de la ordenanza, porque sí que ha dejado una puerta abierta a la señora San Martín de que a futuro, pues bueno, en función de cómo vaya transformándose la ciudad pues nos plantearemos la posibilidad de crear o elaborar una ordenanza reguladora de esta tasa. Y creemos que no es necesario o que sería eh, perjudicial para la ciudad hacerlo en este momento, porque le voy a leer literalmente, dice la Federación Española de Municipios, que advierte a los ayuntamientos del esfuerzo que supone realizar el preceptivo informe técnico-económico y la posterior defensa jurídica de la ordenanza ante una más que previsible impugnación. Porque, como usted bien sabe... En la mayoría de los municipios lo que están haciendo las empresas distribuidoras de energía, que son empresas potentes con una gran capacidad económica, como usted bien ha dicho, están impugnando todas las ordenanzas que se están creando en los ayuntamientos. Eso al ayuntamiento de Logroño le supondría un importante esfuerzo y, y perjuicio económico o gasto si tenemos en cuenta eh, o comparamos con el escaso rendimiento del tributo. Porque como ya le decimos, es que actualmente en la ciudad de Logroño no tendríamos prácticamente una, unos ingresos en base a esa tasa. Por ello, lo que dice eh, la Federación Española de Municipios, y es lo que parece ser que ha hecho este ayuntamiento, es recomendar que se valore previamente este aspecto antes de impulsar la aprobación de la ordenanza. Y es lo que pasa en este caso concreto. Las unidades, entendemos, de hecho, eh, ya anuncio que solicitaremos en la próxima Comisión de, de Desarrollo Urbano Sostenible o bien la comparecencia de un técnico que haya realizado el informe previo o bien eh, que se nos aporte ese informe previo para ver el estudio que han hecho eh, sobre la elaboración de esta ordenanza, la posible elaboración de esta ordenanza, pero en principio, eh, con el, lo que nos ha dicho la señora San Martín, entendemos que, evidentemente, habiendo hecho este informe previo, no es viable hacer la ordenanza. Por eso, siendo coherentes, el Grupo Municipal Socialista lo que va a hacer es abstenerse en esta, en esta moción, porque entendemos, como le digo, estamos completamente de acuerdo en el espíritu de la misma y si hubiese habido posibilidades de recaudar, Evidentemente, este Ayuntamiento de Logroño necesita ingresos, como lo estamos viendo año por año o año tras año, en, la, en el cumplimiento, en la ejecución de los presupuestos. Necesitamos aportar, obtener más recursos y esta tasa hubiera sido muy interesante, pero evidentemente, si no tenemos posibilidades de, de recaudar, porque el hecho imponible no se puede dar, porque no hay terrenos o suelo rústico de dominio público, pues evidentemente consideramos que es inviable. En coherencia con ello, nos vamos a abstener. Muchas gracias, señora San Martín. Sí, efectivamente, señor Zúñiga, y por no repetir los argumentos que se lo ha explicado bien el señor Diez Cámara, claro que hay suelo rústico en Logroño, pero no cumple con esos requisitos que él muy bien le ha explicado. Tiene que estar afectado al dominio público y, evidentemente, tiene que tener también tendidos de cualquiera de las explotadoras de energía. Ese es el, ese es el motivo. También le digo, eh, bueno, y por tanto, insistir en la aprobación de una ordenanza no daría sino lugar a una mayor litigiosidad. Solamente el hecho de tenerla aprobada seguramente nos eh, produciría pues Múltiples reclamaciones que no llegarían a ningún sitio porque no podríamos aplicar y no podríamos recaudar exclusivamente ni un euro por una ordenanza que, además, sería difícil incluso poderla aprobar porque, como digo, no podríamos realizar ese estudio económico que sustenta la aprobación de cualquier ordenanza, ¿eh? ya que su rendimiento, su recaudación sería eh, nula. Pero eso sí, dejarle bien claro. Eh, ese es el motivo por el cual se hace y no en absoluto porque este ayuntamiento esté desechando, desdeñando la posibilidad de recaudar impuestos a empresas suministradoras, transportadoras o explotadoras de ningún tipo de energía. Y, de hecho, por ese motivo, pero eso sí, por el otro aspecto que deja la ley de Haciendas Locales en este asunto, por la eh, tenemos la ordenanza fiscal número 21 aprobada, que es la que nos permite recaudar por, las, eh, a las, por, el, por el uso. Por aprovechamiento especial en el suelo, subsuelo o vuelo, de las vías públicas, de los polígonos, de todos esos... Todo eso que no es suelo rústico que se regula por esa otra parte, que es la que usted planteaba aprobar, pero sí y que no tenemos, pero sí por esa otra parte. Es decir, por, el, utiliza, por la utilización que tienen las explotadoras de energía, de las eh, vías públicas o de los polígonos, estamos recaudando el máximo que nos permite la ley y es el 1,5% de, eh, de la explotación que tienen las empresas y se toma como referencia el año anterior. Es decir, todas las empresas suministradoras o explotadoras de agua, gas, electricidad o telefonía, eh, se toma como base imponible los ingresos brutos del año anterior y se les aplica un tipo impositivo del 1,5%. Eso nos ha permitido recaudar en el año anterior y previsiblemente, o sea, en el año 2017, y eso lo hemos planteado también para el 2018, en torno a 2 millones y medio de euros. Por tanto, no estamos desdeñando ni mucho menos esa capacidad recaudatoria que tengamos sobre este tipo de empresas, pero eso sí, eh, siempre que técnicamente sea posible, como bien le hemos planteado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ha acabado el debate y por lo tanto vamos a pasar a la, al turno de las votaciones. Grupo mixto, abstención, Grupo Ciudadanos, abstención. Grupo Camelogroño, a favor, Grupo Socialista, abstención, Grupo Popular en contra. Con los votos en contra del Grupo Popular, la abstención del Grupo Ciudadanos, Mixto y Socialista, y el voto a favor del Grupo Camelogroño, decae la moción. Pasamos al siguiente asunto. Asunto número 13. Se presenta moción por el Grupo Municipal Cambia Logroño para la defensa de la autonomía local. Bien, se ha pues, presentado, perdón, se ha presentado enmienda de sustitución por el Grupo Municipal Popular. Bien, pues presenta la moción entonces el Grupo Municipal Cambia Logroño, su portavoz don Gonzalo Peña. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues esta moción que presentamos de Cambia Logroño no viene fundamentada en las veces que desde ciertos partidos de aquí en el Pleno se cita a la alcaldesa Manuela Carmena de, de Madrid, sino que viene por dos razones fundamentales. La primera viene como respuesta a la gravísima intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, que supone un ataque a la soberanía de los ayuntamientos, y viene, por otro lado, por, eh, como respuesta a esas políticas de austeridad y de control que están impuestas desde Europa y que están ahogando a los ayuntamientos y que tiene su reflejo en esa reforma del año 2011 entre el Partido Popular y el Partido Socialista de la Constitución, de concretamente ese artículo 135 y que se refería a la limitación del gasto público y a la priorización del pago de la deuda y sus intereses antes que otro cualquier... Otra que cualquier inversión eh, social. Y a partir de ahí se desarrolla cierto cuerpo eh, normativo que deriva en una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad eh, financiera y que eh, implica, por ejemplo, reglas como eh, la regla de gasto que sirve para constreñir la capacidad de los ayuntamientos al impedir que un ayuntamiento pueda utilizar ese dinero de, del superávit para cualquier inversión social y tenga que ser destinado obligatoriamente a pagar y a amortizar la deuda del siguiente año. Eh, como comentaba... El ejemplo que traemos aquí concretamente es el caso de Madrid, que, como ya digo, supone un ataque a la autonomía de los ayuntamientos. Explico por qué con datos. Con un superávit de mil millones de euros en 2016, el ayuntamiento de Madrid ha reducido la deuda que dejó el Partido Popular en un 40%, sin dejar de ejecutar ninguna partida e incluso aumentando en un 74% la inversión social. Es decir, esto es una demostración de que. Cuando hay fuerzas del cambio que acceden a ciertos eh, gobiernos en diferentes municipios y que eh, evidencian de que, eh, que hay, eh, se puede gestionar de una mejor manera ahorrando, reduciendo la deuda e invirtiendo en lo importante frente a esa deuda generada respecto al modelo de hormigón, de obras faraónicas y de sobrecostes. Y yo creo que el Partido Popular eh, da la sensación de que no puede permitir que el ejemplo de Madrid eh, cunda, porque. Parece que ese modelo de los ayuntamientos del de cambio, porque parece que de darse, de darse, de llevarse adelante y darse cuenta de que se puede llevar un tipo de gestión que es mejor, un tipo de gestión eh, alternativa, evidentemente, se evidencia que la eh, economía se puede poner al servicio de la, mayoría, de la mayoría social y no al revés, que es lo que evidencia con sus políticas el Partido Popular. Y con ello esas políticas alternativas sirven para cuestiones fundamentales como la creación de empleo la implementación de medidas para defender el medio ambiente o la mejora de la atención a las eh, personas. respecto también a arbitrariedad porque aquí hay un componente de arbitrariedad en lo que se refiere a la intervención de las cuentas de, de madrid sobre todo cuando no se hace lo mismo con otras administraciones públicas que hemos visto como por ejemplo su deuda eh, pues bueno, se ha visto disparada. Concretamente, el, el, el caso perfecto para ilustrarlo es el caso de la Comunidad de Madrid. Que, sin embargo, respecto a esto que acabo de comentar del Ayuntamiento de Madrid, vemos cómo la deuda de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, este año ha alcanzado una deuda de 32.555 millones en el segundo trimestre del año. Es decir, ha elevado su volumen de deuda en un 7,9% respecto al año pasado. Y mientras tenemos. Que el Ayuntamiento de Madrid ha reducido la deuda que dejó el Partido Popular en un 40%, la comunidad lo incrementa en un 7,9%, llegando a la cantidad que acabo de, de comentar, y sin embargo, quien acaba intervenido es el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que aquí hay una persecución a, al Ayuntamiento y al resto de formaciones del cambio, pretendiendo además gestionar el Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Economía. Y con esto, con esta moción, no pretendemos en ningún caso que el Ayuntamiento de Madrid se salte la ley, sino todo lo contrario, porque me estoy imaginando el argumento que ustedes van a dar. Porque el Ayuntamiento de Madrid cumple con la legalidad cuando presenta a tres veces un plan económico financiero, que estoy seguro que usted conoce, señora San Martín, y donde en esos planes justifica que no se aumenta la deuda y que es el Ministerio, además en primera instancia, quien lo acepta porque cumple con la ley y, sin embargo, es después quien lo rechaza, eh, además cambiando el criterio, eh, cambiando las reglas de juego en el último momento. Y eso acaba con la imposición de medidas cautelares para paralizar la inversión, que además son calificadas como inversiones eh, financieras eh, perdón, financieramente eh, sostenibles. Eh, se paraliza la inversión por valor de 275 millones, tras la solicitud de la delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que además antepone la disputa política a los intereses de la ciudadanía madrileña. Y creo que esto constituye el ejemplo evidente de cómo la financiación de los entes públicos es usada de forma partidista por el Partido Popular, lo cual además crea una desigualdad en el conjunto del Estado, porque cuando un ayuntamiento puede gestionarse de forma correcta, pero sea la circunstancia que no es del Partido Popular, se le ahoga económicamente, como estamos viendo en este caso. Y esto creo que es gravísimo que en democracia existan este tipo de agravios eh, comparativos en función del color político, gestionando el Estado de forma eh, impositiva, creando desigualdad e imponiendo políticas que coartan la capacidad. De implementar políticas alternativas, utilizando eso sí, las administraciones públicas que controlan beneficio del Partido Popular y, sin embargo, como una arma para entorpecer otras administraciones de las que no son dicho partido. Y esta gravedad yo creo que trata de coartar el hecho de que haya formaciones que pretendan poner las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos, porque ya. Avisamos desde diferentes eh, partidos, de diferentes movimientos, lo que suponía esa reforma del artículo 135 de la Constitución, que la esencia era subyugarse a los intereses de mercado y entregar la soberanía de las actuales administraciones públicas. Ahí encontramos buena parte de la raíz de los actuales problemas, lo cual, como ya he dicho, dificulta el desarrollo de políticas alternativas. Yo espero, eso sí, que el Partido Popular sea coherente y vote a favor, porque a raíz de las intervenciones que hace la señora Gamarra en diferentes radios o como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios, entiendo que esto va muy en consecuencia con el espíritu que en teoría dice defender el Partido Popular. Y como digo, eh, esta ha sido la exposición de motivos y concretamente eh, la moción se compone de dos puntos fundamentales. La primera es mostrar la solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid. Eh, urgiendo a que se retire ese control y esa intervención de las cuentas de dicho ente. Y lo segundo, emplazar a una modificación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, así como también una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo que se refiere a la, a la regla de gasto para eh, tratar de modificar un superávit que se reinvierta en la mejora de las inversiones sociales en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Pues ha sido presentada enmienda por parte del Grupo Municipal Popular. Señor San Martín. Sí, gracias de nuevo. Sí, presentamos una enmienda de sustitución en el espíritu de que, bueno, pues eh, no estamos en contra de que progresivamente se flexibilicen aquellas rigideces que la Ley de Estabilidad Presupuestaria nos marca a los ayuntamientos, sobre todo a quienes cumplimos con las obligaciones que se nos prestan, que hacemos el esfuerzo por mantener un bajo endeudamiento, por lograr un equilibrio presupuestario, por la senda de la estabilidad. Pero es verdad que creemos que eso debe ir acompañado de la previsión de crecimiento económico, porque de poco nos sirve pues, equivocarnos en volver a los errores del pasado que nos llevaron a incrementar el gasto público por encima de lo que se puede sostener. Yo, bueno, pensamos que eso puede ser una solución puntual para un momento dado, pero no debe ser o no puede ser más que un problema para mañana. Como digo, abogamos por ir aumentando la flexibilidad, pero con unas reglas del juego iguales para todos, y no cabe eh, bueno, establecer hoy una solidaridad con un ayuntamiento concreto y que el resto hayamos tenido que hacer mantener unos esfuerzos. Por tanto, bueno, en concreto, nuestra enmienda de sustitución, en primer lugar, lo que planteamos es que el Pleno del Ayuntamiento acuerde, en primer lugar, instar al Gobierno de España a avanzar en la, en la flexibilización de los destinos permitidos del superávit Obtenido por los ayuntamientos que cumplen los objetivos de estabilidad en el marco establecido por la normativa eh, comunitaria y en progresión con las previsiones de crecimiento. Esto se ha dado cuenta de que eh, la flexibilización del superávit ya se ha tenido en cuenta en alguna medida. En un principio estaba limitado a utilizar el superávit a la reducción de deuda. Posteriormente ya se pudo destinar inversiones financieramente sostenibles. Como sabemos, hoy tenemos un paso más, y es que esas inversiones financieramente sostenibles no solamente hay que ejecutarlas en un ejercicio, sino que se pueden ejecutar entre un ejercicio y el inmediatamente eh, consecutivo, y por tanto las condiciones de hoy son algo más flexibles, pero podemos seguir ahondando en esa flexibilización. Y en segundo lugar, la moción, la enmienda diría instar a los grupos parlamentarios en el Congreso a aprobar la a apoyar la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2018 para que la tasa de reposición de los efectivos en la administración local sea nuevamente ampliada. De la misma forma, eh, una de las consecuencias inmediatas de la regla de gasto y es algo a lo que tanto ustedes como otros grupos hacen otros partidos hacen referencia es lo que limita, por ejemplo, la eh, tasa de reposición de las plantillas de las administraciones, no solamente de la municipal. Bien. Pues lo que planteamos es que eh, esa tasa de reposición sea nuevamente ampliada. Ya se amplió. Estábamos hablando de unas tasas muy limitadas en años anteriores. Eh, Progresivamente se ha ido ampliando hasta el punto que hoy, 2017, tenemos que se puede reponer un 100% de los efectivos de las jubilaciones efectivas en los denominados servicios esenciales, policía, bomberos, servicios sociales u otros, y el 50% del resto de los servicios. Pero, de la misma forma. Eh, queremos que esa tasa de reposición sea nuevamente ampliada. La única forma de hacerlo es tener unos presupuestos generales del Estado. Me va a decir lo mismo que decía el, el señor Zúñiga antes, y es que. No están de acuerdo con el total de los presupuestos, pues mire, prioricen. Lo que no puede ser es que siempre se escuden en lo que los demás apoyamos para sacar adelante y ustedes ahí querer introducir sus planteamientos. Uno debe apostar por lo que verdaderamente cree y yo creo que si creemos en la tasa de reposición ampliada, no, no. Lo que tenemos que hacer es trabajar por unos presupuestos generales del Estado que nos interesen a todos, por unas u otras razones. Por tanto, ahí pido el apoyo de todos los grupos para que estos presupuestos sean cuanto antes aprobados y, entre otras cosas, podemos obtener unos ingresos del Estado actualizados que tenemos, los tenemos eh, prorrogados, como bien saben. Muchas gracias, señora San Señor Martín. Corresponde pronunciarse acerca de la aceptación o no de la enmienda. Señor Peña. Un matiz antes de responder a, al sentido de aceptación o no de la enmienda. Creo que la desigualdad no la genera esta moción. La desigualdad la generan los agravios comparativos, porque, como usted sabe… El único ayuntamiento que ha sido intervenido es el Ayuntamiento de Madrid. Hay otros ayuntamientos que han incumplido la regla de gasto que están en manos del Partido Popular y, sin embargo, no se les ha intervenido. En cuanto al sentido de la enmienda, a mí esta enmienda me parece muy tramposa. En primer lugar, porque desvirtúa el sentido absoluto de la moción, y usted lo sabe, y evidentemente es con esa, con esa intención. Eh, y lo segundo... Y al segundo punto, eh, yo creo que le han cogido gusto a esto de, parece que incluir, por ejemplo, en declaraciones institucionales o en diferentes enmiendas, en mociones, el hecho de emplazar a otros grupos a que se apoyen los presupuestos. Eh, yo creo que esto es muy ventajista. Y creo que esto eh, lo que está haciendo es discriminar la capacidad de acción política que tiene cada grupo en las diferentes administraciones públicas. Y ya de paso con esto lo que hacen es dejarse fuera el punto en el que hablamos en el punto uno de solidarizarse con el Ayuntamiento de Madrid. Yo estoy seguro, por lo que usted dice, yo estoy segurísimo de que si nosotros y si nosotras estuviéramos en el Gobierno, ustedes del Partido Popular, con esa solidaridad con la que ustedes animan a los demás a apoyar los presupuestos, estoy seguro que ustedes apoyarían nuestros presupuestos. ¿Verdad que sí, señora San Martín? Así que yo creo que, evidentemente, eh, todo por las razones que he comentado, no, no, es o sea, no considero pertinente, no consideramos pertinente aceptar esta moción, así que, por lo tanto, no vamos a aceptarla. Perfecto. Pues, entonces, no ha sido admitida la enmienda. Pasamos al turno en contra de la moción. Sí, señor San Martín. Gracias, señor presidente. En principio, decir que Ciudadanos está de acuerdo con que la regla de gasto hay que modificarla, efectivamente. Hay que revisarla, hay que flexibilizarla y hay que modificarla. Pero hasta entonces las leyes y las normas hay que cumplirlas. Y en esto estamos de acuerdo con la IREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que efectivamente nos dice que hay que flexibilizar y hay que revisar. Pero, que está de acuerdo, atento, palabras de IREF, recomienda tomar medidas coercitivas contra el Ayuntamiento de Madrid por incumplir la regla de gasto y no tener un plan económico financiero, un PEF, en vigor. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho tres planes financieros, económicos y financieros, tres. Y los tres incumplidos, que no hay donde cogerlos, tres. En, contaste, en, con, en constante contradicción con lo que dice la regla de gasto, con lo que dice una ley. Entonces, ¿vamos a apoyar a un ayuntamiento que se salta la ley? Y luego no queremos hablar aquí ni de Carmena ni de Colau. Pero esto me suena a 1990, la película de Saura, Carmela". Hay Carmela. ver que decir Hay Carmena. ¿no? Los tres comediantes que están en un sitio, se aburren de estar ahí, se quieren ir a Valencia y van a otro sitio, ¿no? Y están haciendo al final lo mismo. Lo mismo es hacerlo mal, que se ría la gente de ellos, por desgracia. Y los que están sufriendo son los madrileños, no el Ayuntamiento de Madrid de Carmena. Yo creo que esto es algo interesante de conocer. Tres planes económicos financieros en vigor. Que incumple la regla de gasto. Esto es ideología combinada con una dosis de competencia en la gestión supina. Esto es lo que pensamos desde los Ciudadanos. Y por lo tanto, no podemos votar a favor de esta enmienda, de apoyar al Ayuntamiento de Madrid. Píganos apoyar a los madrileños y madrileñas, como dicen ustedes. Pero no al Ayuntamiento de Madrid de una persona que está incumpliendo, que es una señora de leyes, incumpliendo una ley. Es que ahora incumplimos la ley y tenemos que apoyar que incumplamos la ley. Yo creo que no nos pidan esto, por favor, porque no lo vamos a hacer. Así de, Así de claro. En el mes de diciembre de 2016, el Gobierno de Ara Madrid solamente había realizado un ridículo 27% de inversiones. De inversiones, de todas. No habían ejecutado ni una sola de las siete escuelas infantiles que habían prometido, ni una sola de las bibliotecas que habían presupuestado, ni uno solo de los centros culturales de mayores, ni los aparcamientos disasorios de Auro Madrid, nada, contadora cero, nada habían presupuestado, o sea, lo todo el presupuestado, nada. En, en diciembre se dedican a comprar, ¿qué se dedican a comprar? Para incumplir la regla de gastos, edificios. edificios y suelo. Es más, el concejal de Economía compra un edificio por más valor que lo que tiene catalogado el catastro de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversiones. Podemos comprando a un fondo buitre un edificio por más dinero del que tiene catalogado en el Catastro de Madrid. Esto tiene narices. Solamente por incumplir regla de gasto, por tocar narices, por no querer cumplir la ley. Así de claro. Y nos dicen que apoyemos al Ayuntamiento de la Madrid. Pues no podemos. Efectivamente. No podemos, señores de Podemos. No podemos. Es que no está usted de Izquierda Unida una moción de apoyo ahora a Madrid. Es que no entiendo absolutamente nada. ¿Ahora podemos hablar de Madrid? ¿Ahora podemos hablar de Carmena y de Colau? El otro día no. No sé, yo creo que la coherencia, como dice usted a veces, ¿eh? hay que mantenerla y tenerla para todos los temas. Y cuando ya autoridades independientes están diciendo que hay que tomar medidas coercitivas contra el Ayuntamiento de Madrid porque tiene tres planes económicos y financieros que no ha cumplido y que no ha cumplido porque es una manera unilateral esta palabra me suena unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid de no cumplirlo yo creo que no pueden traer aquí ustedes esto para que para que apoyemos a un Ayuntamiento de un partido pídanos apoyar a Madrid a los ciudadanos de Madrid a los madrileños y madrileñas no un Ayuntamiento partidista que incumple la ley gracias señor Presidente Muchas gracias, señor San Martín. Continuamos con turno en contra. Señora San Martín. Gracias de nuevo. Pues la verdad, eh, debo decir que el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos ha utilizado parte del argumento que, bueno, lo ha utilizado porque evidentemente lo habrá encontrado igual que yo. Y vamos a tener que repetir algunos de los razonamientos. Voy a intentar no ser tan eh, similar, pero bueno, es que, es que la verdad es que es de alguna manera podríamos decir descarado. El que eh, ustedes que protestaban en el último pleno, en los dos últimos, porque aquí se aludían a la alcaldesa de Madrid, entre otras, de que estamos en Logroño, estamos en Logroño y que hoy no les moleste hablar de Madrid, sino todo lo contrario. Pues pongamos que hablo de Madrid, y pongamos que hablo de Madrid y digamos que, bueno, pues eso, pues que dos años de incumplimientos absolutos. Y claro que no está la palabra Madrid en nuestra enmienda, porque no estamos de acuerdo en solidarizarnos con un ayuntamiento que incumple eh, vamos, con con alevosía, por decirlo de alguna forma. Eh, podemos, podemos entender las dificultades de los ayuntamientos de eh, cumplir la regla de gasto, por supuesto. Nos pasa a muchos ayuntamientos que en algún momento se ha incumplido la regla de gasto porque es a veces difícil. Pero mire, las reglas iguales para todos. Los ayuntamientos que incumplimos, eh, que se, cuando se han incumplido en alguna ocasión, nosotros la cumplimos desde hace ya bastante tiempo cuestiones como la regla de gasto, lo que debemos hacer es un plan económico financiero. Y no es que le tenga manía a Montoro a Madrid, como usted parece decir, ni muchísimo menos, sino que Madrid no está haciendo sus deberes. Cuando se le dice que haga un plan económico financiero, lo hace de esas maneras, pero vuelve a incumplir la regla de gasto. ¿Para qué hace un plan económico financiero que no sirve para nada? El resto de administraciones que. Han tenido un incumplimiento de la regla de gasto, no han tenido que ser intervenidas porque han vuelto a la senda del equilibrio. En Logroño ocurrió, en el Ayuntamiento de Logroño ocurrió, nos tuvimos que saltar la regla de gasto en el año 2012 cuando devolvimos, fue una, un gasto extraordinario, la paga extra a los funcionarios. Y eh, a partir del año 2012, quiero decir, y lo que hicimos fue inmediatamente aprobar un plan que, y con la inmediata aprobación del eh, presupuesto del año siguiente, recondujimos la situación económica. Pues eso es lo que se le exige al Ayuntamiento de Madrid: no que haga recortes, como están diciendo por ahí sus eh, partidos políticos eh, afines, sino que no crezca por encima del 2%, que es lo que hacemos los demás. Por tanto, no eh, plante el que hay una especie de, mire, cuando esto es como, no, es que me tiene manía el profesor. No, Montoro no le tiene manía a la alcaldesa de Madrid, ni muchísimo menos. Gobierne con gobierne, no hay colores políticos para Montoro, me atrevería a decir, sino que cuando uno incumple, pues tiene que, eh, lógicamente, volver a la senda. Y volver a la senda del cumplimiento, que es la única manera de, llevar, de llegar a buen puerto. Y... Hay cuatro normas de estabilidad, cuatro objetivos de estabilidad y es importante cumplirlos. La estabilidad en sí es la que hace que no se sé, eh, que haya ingresos suficientes para los gastos efectuados. ¿Qué conseguimos con que el Ayuntamiento de Madrid le liberemos de esta presión? Que siga creciendo y creciendo en el gasto sin tener ingresos, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llevar a sus ciudadanos? En la deuda pública lo mismo. Pondrán pedir crédito a largo plazo, sí. Liquidan el ejercicio anterior si tienen un ahorro neto positivo y si tienen una deuda por debajo del 75%, que es el límite que se le plantea. Logroño estamos en un con 45,41, tenemos un margen más que suficiente, nos endeudamos una proporción adecuada a nuestra capacidad financiera y a nuestro presupuesto. Madrid podría hacer exactamente lo mismo, lo que pasa que, como decía el señor San Martín, es mucho más divertido llegar en diciembre y gastarse 104 millones de euros, por cierto, sin concurso público, en adquirir un edificio a una eh, entidad eh, inmobiliaria, a las que ustedes consideran de los malos, si me permite. Y por último, pues la regla de gasto no puede superar una tasa de referencia de crecimiento. Y si no se cumple, como le he dicho, pues se hace un plan económico financiero y se vuelve a la estabilidad. No se eh, alardea, además, de no cumplirlo, de no atender a los requerimientos del Ministerio de Hacienda y seguir incumpliendo. Yo creo que eso no es solidaridad, lo que tiene que hacer Madrid es solidarizarse con el resto de ayuntamientos, mantener las reglas del juego y, entre todos, seguir eh, pidiendo, seguir documentando para que se puedan flexibilizar las reglas, pero para todos, señor Peña. Muchas gracias, señor Martín. Pasamos al turno de portavoces, Grupo Mixto, señor Antoñanzas. Muchas gracias, eh, presidente. La verdad que, señor Peña, que ustedes lo que nos ha traído es un tema eh, en la primera parte de su... De su, de su moción y, sobre todo, por el tiempo en la exposición que ha traído, que, que le ha llevado es, eh, el punto número uno, que para mí es un tema absolutamente electoral y electoralista por su, por su parte, le va a tener que dar la razón al Partido Popular. Abre usted la, la veda para que le sigan atacando con el tema de, de Madrid, la señora Carmen y demás, porque esa la defensa que ha hecho usted en ese, en ese sentido, pues, lógicamente, así lo así se lo va así le abierto a ustedes la, las puertas yo eh, creo que, que lo importante es pelear contra la ley montoro creo que es una ley absolutamente injusta y, y veo muy importante el punto número dos que ustedes plantean dentro de la, de la moción la verdad que el, que el uno lo veo, insisto pues hago un gesto absolutamente electoralista parece quiero la, Quiero, creer, quiero tener un acto de fe y creer que para usted no es más importante el punto número uno, sino que es más importante el punto número dos, porque ahí sí, ahí sí que encontrará el acuerdo y el consenso con el Partido eh, Riojano. Yo creo, o por lo menos para el Partido Riojano, lo importante no es la señora Carmena ni el Ayuntamiento de Madrid, lo importante es que se cambie la ley Montoro, que es una ley absolutamente injusta para los ayuntamientos. Y es una ley que estamos sufriendo todos los ayuntamientos de España. De hecho, en este sentido... Yo en septiembre del año de, de este año traje una moción al, al pleno que contó con el apoyo de, de ciudadanos y, y de su grupo de, eh, de Cambia, eh, con la excepción del Sue y el voto en contra del Partido Popular no salió. Yo lo doy gracias a los dos grupos una vez más que apoyaron esta 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 moción que yo creo que iba un poco en la línea que planteó usted en el punto número dos, ¿no? Que es la raíz del es la raíz verdadero del, del problema. No sé no sé si, ten, si aquí tenemos que defender o no a, a Madrid. Y, yo creo que estamos distrayendo la, la atención y, lamentablemente, por una cuestión meramente electoralista. Lo verdaderamente eh, importante es que, desde el punto de vista del Partido de los ayuntamientos somos las entidades que somos más cumplidoras, somos las entidades que estamos a pie, a pie de calle, está demostradísimo cómo. Eh, las administraciones que incumplen constantemente esa, esa ley y sí que es cierto que no solo es cuestión de los ayuntamientos, las comunidades autónomas Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana de, llevan años sin cumplir los, los objetivos que fija la, la ley mientras que la mayoría de ayuntamientos sí que lo estamos eh, cumpliendo eh, en cualquier caso eh, yo siempre voy a mal, lamentar que esta ley injusta no permita a los ayuntamientos que disponemos de superávit a los ayuntamientos que, que tienen unas cuentas eh, saneadas a que eh, se destine ese dinero a atender las necesidades, por ejemplo, sociales que pueda tener una ciudad. Es que, como me parece una ley tan terriblemente injusta y tan terriblemente eh, gravosa para los intereses de los, en este caso de los roñeses, pero yo creo que se puede extender a casi todo, a casi todo el, el territorio del, del Estado, pues eh, que, bueno, que todo lo que vaya en luchar contra esa ley, en estar contra esa ley, va a contar con el apoyo del partido, del partido riojano. Creo que tenemos que defender la autonomía local, ese es el foro adecuado. Yo el otro día tuve un momento de no diré ilusión porque la señora Gamarra no tiene capacidad de ilusionarme, pero eh, sí que tuve un momento de decir, iba, parece que el Partido Popular ha reflexionado, lo escuché en un programa nacional hablando en la cadena en la cadena SER, y la verdad es que me sorprendió, yo decía. Pues si está, si está apoyando la moción que presentó el Partido Rujano en el mes de septiembre, digo, he conseguido convencer a la señora, a la señora a la alcaldesa, porque bueno, parecía que era la defensora número uno de la autonomía local y del superávit. Yo invito al Partido Popular y, por supuesto, a la alcaldesa, eh, ahora que parece que ha recuperado el, el, la, la visibilidad nacional y, a, y vuelve a los, a los medios nacionales, a que, bueno, pues siga defendiendo realmente esa, esa línea esa línea de defender los ayuntamientos, de defender nuestra capacidad de decidir qué hacemos con el, con el dinero, sobre todo de decidir, de decidir qué hacemos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y que lamentablemente, la Toro lo que está haciendo es evitarnos ese, yo creo que, el derecho básico que tenemos como concejales, sí. que es el, el decidir dónde va el, el dinero que, que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antoñanzas. Señor Gracias. Pues efectivamente, insisto, lo de antes. Es decir, de Ciudadanos creemos que la regla de gasto, que la ley Montoro hay que modificarla, el artículo 185 hay que modificarlo. Efectivamente, hay que flexibilizar y revisar dónde van los superávit. Claro que sí. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, es que esto hay que ser sensatos y coherentes. No puede pedir que un ayuntamiento que está incumpliendo la ley, por muy injusta que sea, que vayamos a apoyar ese ayuntamiento que es que las víctimas son los logroñeses, y lo voy a decir ahora, las víctimas son los madrileños, porque usted me está pidiendo que hagamos un cuponazo, otra vez, es decir, que hablemos otra vez del cupo madrileño, que la deuda del Ayuntamiento de Madrid la paguemos entre todos. Eso está pidiendo, claro, eso está pidiendo al final. El Ayuntamiento de Madrid que salte la ley, que haga lo que le la gana, porque tiene mucha deuda, ¿y quién la tiene que pagar? ¿Entre todos? Pues no, no. Claro, es que esto, esto, ¿dónde está la solidaridad aquí? ¿Dónde está la solidaridad de la izquierda aquí? Es que no hay solidaridad. ¿Está pidiendo solidaridad para una persona, para un partido político? Esto es ideología, ideología manchada de incompetencia. Y esto es lo que estoy diciendo desde entonces. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid y lo sostengo. Y repito, Ciudadanos está a favor de modificar la ley Montoro y el artículo 135, de flexibilizar y revisar. Pero no nos pida otras cosas, por favor. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor San Martín. Señor. Muchas gracias, señor presidente. Bien, por pues responder primero al señor, San Mandier, al señor San Martín, perdón. Vamos a ver si se entera de algo, porque creo que con cierta exposición que ha hecho, eh, creo que se está informando con ciertos titulares de cierta prensa y, claro, luego pasa, pasa lo que pasa. Eh, lo primero, en primer lugar, eh, esta moción trata de hablar del apoyo, para empezar en, lugar, en primer lugar, a los madrileños, porque esto repercute en los madrileños, lo que está pasando repercute en los madrileños. Y cuando usted eh, lo que está hablando con ciertos ataques, furibundos, esto es un ataque a la soberanía de los ayuntamientos. Y esto, como voy a poner ahora, respondiendo a la señora Mar San Martín, esto supone un ataque ideológico. Y ahora le voy a decir y le voy a explicar eh, por qué. Porque no es que nos tenga manía, señor Montoro. O sea, es que es un ataque puramente ideológico. Y le digo porque, señora San Martín. Murcia, Jaén, Parla, Torrejón de la Calzada, Ceutí, Macael, El Álamo, Villanueva de Ursa y Algeciras. Todos ellos en manos del Partido Popular. Todos ellos han incumplido la regla de gasto. ¿Se han intervenido? ¿Qué casualidad? No se han intervenido. ¿Qué casualidad? ¿Vale? Entonces, si se interviene en Madrid, evidentemente hay una discriminación en el criterio que se ha tomado en consideración. Y aquí frente a ese gobierno del Partido Popular y Ciudadanos que actúan, como hoy, como ese bloque eh, conservador, frente al resto, en ese día de la marmota que parece permanente, les voy a explicar cinco paradojas de por qué sus argumentos son incongruentes. Y le voy a decir, y les voy a eh, desmitificar cinco cosas. La primera. Eh, el Ministerio de Hacienda, en primer lugar, da por prácticamente aprobado el primer plan económico-financiero que el Ayuntamiento de Madrid presenta en 2016. Y así lo prueban unos correos electrónicos, perdóneme, ahora estoy hablando yo, entre el subdirector general de Relaciones Financieras con Entidades Locales del Ministerio, el señor eh, Serrano Ortega, y el director general de Hacienda del Ayuntamiento, el señor Pablo Gómez. Y estos dos. Cargo se ve que bueno, pues, eh, hay diferentes correos electrónicos y donde trabajan conjuntamente en ese plan económico financiero que el ayuntamiento va incorporando las recomendaciones del Ministerio para que se ajuste sus exigencias. Es más, Serrano afirma que la evaluación sería positiva en principio, pero cuando finalmente se presenta, coge Hacienda y lo rechaza. Segunda de las paradojas, Hacienda, como ya digo, cambia eh, de criterio y no aprueba ese plan económico financiero del Ayuntamiento. Pero sin embargo. No ha sido la única vez en que el Ministerio de Montoro ha cambiado las reglas de juego. En ese rechazo al tercer plan económico del Ayuntamiento, Hacienda cambia la fórmula que había utilizado hasta el momento para calcular el gasto que por ley debe hacer Madrid. Porque en el plan económico de 2016 en, y en el primero de 2017 utiliza un criterio para, la calcula, para el cálculo de la regla de gasto y en el segundo de 2017 lo cambia contradiciéndose a sí misma respecto a la diferencia entre gasto ejecutado y senda legal y ese criterio hace que luego suponga un incumplimiento por el que Hacienda ha intervenido en las cuentas y pide recortes para este año por 365 millones y para 245 en 2018. Tercera paradoja, qué curioso es escuchar al Partido Popular hablando de modificar el superávit y sin embargo, vamos al Congreso y tenemos como el gobierno trata de vetar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos en Comú y en Marea, en la que se pide reformar la regla de gasto diciendo que en los ayuntamientos esa desaparición del super, eh, perdón, en los ayuntamientos con las cuentas más saneadas esa eh, supondría la desaparición del superávit de estas corporaciones si ser, eh, en este caso si se reformara la regla de gasto en el sentido que se propone desde esa proposición. Cuarta de las eh, paradojas. La Administración Central, qué curioso, se ha saltado en tres de los cuatro años que lleva en vigor, 2013, la misma regla de gasto por la que Hacienda justifica intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, según datos, no me lo imprento yo, según datos del propio Ministerio de Hacienda. Se la salta en 2014, en 2015 y en 2016, sin embargo, echa el cerco sobre el Ayuntamiento de Madrid. Es lógico, evidentemente, que el Ayuntamiento de Madrid clame. Eh, ante ese sometimiento cuando tiene mil millones de superávit y reduciendo su deuda en un 40% que le dejó ese gran gobierno de la señora Ana Botella por y por último la quinta paradoja esta es mi favorita ya esto hay que sumarle que otros ayuntamientos con situaciones financieras problemáticas sin embargo hacienda ha sido más laxo el ejemplo es Jaén gobernado por el Partido Popular y al que el Ministerio permite ciertas medidas que no acepta Madrid, pese a que Jaén tiene déficit y ha aumentado la deuda y se da circunstancia que el actual Secretario de Hacienda, eh, que fue alcalde de Jaén entre, de, por parte del Partido Popular entre 2011 y 2015. El señor Fernández Moya dejó el ayuntamiento en quiebra técnica con un agujero de 550 millones de euros. Eso sí, eh, pues bueno, a pasar de eso, coge luego y pasa a encabezar la candidatura del, del Partido Popular en el Congreso por Jaén y posteriormente a ser secretario de Hacienda y ejecutor de la intervención de Madrid. Yo les pido coherencia. A ustedes que hablan tanto de, pues bueno, de que hay que modificar el superávit y demás en, red en radios y en, desde la propia Federación Española de Municipios... Porque luego se dan de bruces contra la realidad. Porque aquí eh, se habla mucho de modificar el superávit y, sin embargo, eh, cuando hay que pagar a los trabajadores lo que se les debe o ciertas inversiones, luego vemos cómo se aplaza año tras año. Entonces, por eso creo que eh, hay que anteponer los intereses de los defensas de los ayuntamientos a la defensa de sus partidos. Y ante esas leyes injustas que defienden a acreedores de la deuda que genera el Partido Popular frente a la inversión de los ciudadanos, siempre estaremos con esa segunda parte. Muchas gracias, señor Peña. Señor Rey. Gracias, señor presidente. Bien, eh, me hubiera gustado también poder debatir la moción que presentaba el Partido Socialista, pero no ha podido ser. Lo haremos en el mismo sentido, aunque probablemente con otras puntualizaciones respecto a la presentada por Cambia Logroño. En todo caso, respecto a este debate, el Grupo Municipal Socialista lo que quiere decir es que el PSOE, el Partido Socialista y el Grupo Municipal Socialista, aboga... Y apuesta por municipios fuertes, con capacidad suficiente para actuar, para realizar inversiones, para prestar servicios públicos necesarios para los ciudadanos. Y ese tipo de municipios que nos gustan, que queremos los socialistas, son los que efectivamente se han visto muy eh, coercionados, excesivamente controlados por tanto la ley de racionalización y sostenibilidad, ¿eh? famosa donde las haya, y que ha supuesto efectivamente un atentado a los principios de autonomía local que le ha impedido a los ayuntamientos, a todos los ayuntamientos españoles, efectivamente realizar esas inversiones y prestar esos servicios públicos tan necesarios para los ciudadanos. Y además yo creo que con el agravante tengo que decir, porque centrarnos en mucho más de lo que se ha dicho aquí, pues por no repetirlo, además yo creo que con el agravante de que somos la administración en este país sobre lo que se ha cargado la responsabilidad de sostener las cuentas públicas, ¿no? porque tenemos obligaciones en materia de déficit, de cómo tenemos que invertir el superávit, de cómo tenemos, en definitiva, que gastarnos nuestro dinero, siendo además las administraciones locales las más cumplidoras de este país, las más cumplidoras, porque esta es la situación actual, porque, por ejemplo, en, en, este, en el ejercicio 2000... 2016 eh, o desde eh, el 2016, efectivamente, el gasto no financiero computable experimentó una disminución del 1,2% respecto al realizado en el año anterior por las administraciones locales en su conjunto. Y así, año tras año, los ayuntamientos en su conjunto han ido cumpliendo, por lo tanto, con esa regla, lo que no han hecho, por cierto, ni comunidades autónomas ni Estado. Que lo que sí le digo a usted, señor Peña, es que efectivamente si esto se lo aplicáramos a las comunidades autónomas, señor Montoro, tendría que estar interviniendo la Comunidad Autónoma de La Rioja, entre otras, o se lo podría estar aplicando a sí mismo porque el Estado quizás sea el más incumplidor de todas las Administraciones. Pero lo cierto es que a mí lo que me cuesta apoyar de esta moción, nos vamos a abstener, ¿eh? porque a mí lo que me cuesta es... La ley que estamos hablando, la ley de estabil, eh, racionalización y sostenibilidad de la Administración local por todo esto que he dicho y probablemente por muchas más cosas que se quedarán en el tintero, me parece injusta. Me parece que además atenta efectivamente contra la autonomía local y que además repercute directamente en los ciudadanos, que son los que vienen a los ayuntamientos a solicitar esos servicios que son tan importantes. Pero claro, si hay una regla, unas reglas del juego para todos, yo no puedo justificar el no cumplimiento por parte de uno. Me puedo solidarizar con el Ayuntamiento de Madrid como me puedo solidarizar con el de Logroño o con Villamediano, con Lardero o con Vitoria, porque estamos todos sometidos a una ley que por todo esto que hemos dicho me parece injusta. Ahora, lo, lo que me cuesta admitir es decir, bueno, como Madrid eh, ha sido intervenido porque no ha cumplido, bueno, no ha cumplido. Puede que hayan invertido en lo que ha dicho el señor San Martín, cosa que ya me gustaría a mí llegar a esos porcentajes de inversión en este ayuntamiento. Señor San Martín, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno, en todo caso, ha incumplido y yo lo que no puedo, lo que no puedo de verdad es justificar que este ayuntamiento al que nosotros pertenecemos tenga que estar sometido a la ley y el ayuntamiento de Madrid no siendo solidario con la situación que todos sufrimos y que estamos, y además el otro día en el Congreso de los Diputados, usted lo conocerá, señor Peña, se aprobó una PNL en el sentido de eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, promover la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto ya ha sido aprobado, entre otras cosas, hay otros dos puntos más. ¿eh? Esto ya ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Entonces, efectivamente, a mí lo que me cuesta es... Dar ese visto bueno a algo que, bueno, que sea injusto, pero si empezamos todos a incumplir, pues si nos damos unas reglas de juego, ¿por qué no incumple Logroño? Oja, señora San Martín, incumpla, porque yo le apoyaré también. Claro, es que no puede ser. Yo creo que las reglas son las que son y que los procedimientos son los que son para cambiar las reglas que nos parecen injustas y las normas que nos parecen injustas. Y en este caso parece que todos estamos de acuerdo en que lo es, pero insisto en que al final. El tener que decir que, que se retiren los controles financieros e impuestos al ayuntamiento de Madrid por considerar un ataque injustificado a la autonomía local. Claro, pero al ayuntamiento de Madrid a todos. No sé si con esto eh, explico, ¿no? Pero al menos es lo que a mí me cuesta eh, reconocer de esta moción. Y acabo ya. Si usted y lo hablábamos aquí ahora, me hubiera presentado una moción en la que hubiera dicho que el ayuntamiento de cuáles ha dicho, toda esa colección de ayuntamientos que usted ha dicho, sean igualmente sometidos a los controles del Ministerio de Hacienda, como lo hace el Ayuntamiento de Madrid, igual le digo, pues sí, voto a favor, porque han incumplido igualmente, pero no al contrario. Esa es un poco la justificación del voto del Partido Socialista, que será extensión. Gracias. Muchas gracias, señor Sí. Desde nada, agradezco el apoyo si incumplimos, pero no tengo una, ninguna intención de incumplir nada, porque cuando se incumple, con el dinero que se juega, con el que se sube, la deuda es el de los logroñeses. Y a mí no, a nosotros no nos han puesto aquí para que juguemos con su dinero, sino para que cumplamos y lo utilicemos con eficacia. Por tanto, lo, mi prioridad es seguir cumpliendo. Ya se lo advierto, aunque agradezco el apoyo eh, que ha manifestado. Eh, señor Peña, el, se ha intervenido en Madrid, por cierto la verdad, estar en el ranking de intervenciones junto con Cataluña, yo que Madrid no lo airearía tanto, por incumplir la ley. El resto de ayuntamientos que usted ha nombrado, es verdad que también incumplen la regla de gasto, pero han hecho un plan económico-financiero en el que vuelven a cumplir. Esa es la diferencia, esa es la diferencia, ah, claro, esa es la diferencia. Por otro lado, primera incoherencia, cuando usted dice, es que tenemos que utilizar el superávit, creo recordar, me estaba hoy dudando, me lo va a confirmar, que hace poco trajimos a pleno a aprobar la aplicación de superávit del Ayuntamiento de Logroño a una inversión adecuada y que pedían los ciudadanos. La Plaza de México, ¿qué votaron ustedes? Si no me equivoco, fue en contra. O sea, nos está pidiendo que... Eh, hagamos porque Madrid se sólida, no sé qué unos cuantos. Y aquí la única opción que tenemos, por ejemplo, la única que hemos traído eh, para aplicar el superávit, he dicho que lo pongo en cuarentena, por si acaso creo recordar que desde luego su apoyo no lo tuvimos. Y no tuvieron que votar todo el presupuesto, señor Zúñiga, fue exclusivamente para la Plaza de México. Eso sí que repercute en los ciudadanos. Y hablando de repercutir en ciudadanos, pues mire, si repercute en los madrileños esta situación de intervención, a lo mejor podían haber destinado... Y vuelvo a decir lo mismo: esos 104 millones que destinaron a la compra de un edificio, que no sé qué falta le hace a la señora Carmena, en los Ciudadanos de Madrid, que seguramente les hubiera servido mucho más que ese edificio que desde diciembre del 2016 que lo tienen comprado, no sé a qué lo destinan. Y por último. Ya le hemos dicho por qué no vamos a apoyar esta moción en cuanto a la solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid. Pero es que en el segundo punto, cuando dice que instemos al Gobierno a promover una reforma del artículo 135, mire, porque respetamos la democracia absolutamente por encima de todo. Cuando uno quiere modificar la Constitución, lo hace por la vía democrática. Entonces, primero se ganan las elecciones, se llega al Congreso, se tienen los votos y la mayoría suficiente y entonces se procura un consenso suficiente como para modificar una Constitución. No, se vienen aquí con mociones tal para que vayamos en contra de la ley que todos los españoles votamos de una forma cuando tuvimos oportunidad de hacerlo. Así que por la vía democrática nos encontrarán. Por la otra no. El artículo 135% lo único que dice es que todas las administraciones adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, que no es nada malo. Porque le recuerdo que el Ayuntamiento de Logroño, cumpliendo todo eso... Podemos seguir priorizando el gasto social sin ningún problema, cumpliendo la regla de gasto, la deuda, la estabilidad y la morosidad comercial, con nueve días de media de pago en octubre a nuestros proveedores. Luego, si es posible en Logroño, yo creo que en Madrid, que tiene una alcaldesa tan lista, seguro que también podrían hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Señora alcaldesa. Muchas gracias, presidente. Y simplemente por eh, algunas cuestiones que se han planteado en relación a este debate, que creo que ha tenido mucho de demagogia, mucho de populismo y muy, po y muy poco de sensatez y de realismo. Y a veces es bueno saber por qué existen, o recordar, mejor dicho, por qué existen algunas eh, cuestiones o eh, algunas normas que todos, digo todos, tenemos que cumplir. Por lo tanto, y yo con un planteamiento muy claro, lo que no voy a apoyar bajo ningún concepto es, cuando nosotros somos un ayuntamiento saneado y cumplidor, los incumplimientos de otro y que los incumplimientos de otro no tengan ningún tipo de consecuencias. Porque yo lo que pido es que aquellos que cumplimos tengamos un buen trato y esto se nos tenga en cuenta, y aquellos que incumplen, se tenga en cuenta que incumplen y no que nos pasemos todo el día rescatándolos a aquellos que cumplimos las reglas del juego y que eh, gestionamos eficientemente. Pero es bueno, como le decía, ir al origen de algunas cuestiones que hoy se están planteando aquí. ¿Por qué existe la regla de gasto? Y hay que situarse en el año 2011. Y hay que situarse en un déficit del más del 9% del PIB. Un déficit público. Eso es... Lo que tiene este país en el año 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular llega a eh, Moncloa. Y hay que tomar medidas. Medidas en un contexto de bajo crecimiento y de baja inflación. Y con ese contexto hay que tomar medidas para que, tanto que ha hablado usted de la autonomía municipal, este país siga siendo soberano, no solo los alimentos, y que la soberanía la podamos mantener y no ser intervenidos por otros países de la Unión Europea en la toma de decisiones. Para seguir manteniendo nuestra soberanía y nuestra autonomía, hubo que aprobar una serie de normas para dar la vuelta a las cuentas públicas y para empezar a transformar los déficits públicos en superávit. Todavía no hemos llegado a ese punto, aunque las administraciones locales lo hayamos hecho. En estos momentos estamos en un déficit público del 3% del PIB. Luego por, y lo hemos conseguido, ese cambio, en un contexto, como lo decía, de bajo crecimiento y de baja inflación. Y se ha convertido, conseguido a través de mucho esfuerzo de mucha gente. Con lo cual, creo que cuando ha habido... Muchos buenos gestores esforzándonos durante los últimos años para buscar la vuelta a esta situación, lo que no se puede traer aquí es que quien quiere volver a las andadas lo apoyemos a aquellos que hemos trabajado bien y lo hemos hecho en beneficio de los ciudadanos, porque esa es una de las claves. Evidentemente, ese, esas decisiones que se toman y esos procedimientos dentro de los cuales está la regla de gasto no son eh, caprichos de un ministro. Forman parte de una gobernanza europea en la que todos tenemos que eh, dar respuestas y ajustarnos. Y en, esa, y en esa línea es en la que hemos venido trabajando. Y se lo dice un equipo de gobierno, y se lo dice una alcaldesa, que cuando tomó posesión lo hizo con un déficit importante en las cuentas públicas. Y, sin embargo, le dimos la vuelta y nos esforzamos sin reducir los servicios públicos ni las prestaciones a los ciudadanos a darles la vuelta. Por lo tanto, no vamos, como usted comprenderá, a venir a apoyar aquí a uno que quiere volver a las andadas. Y, por tanto, las reglas son las mismas absolutamente para todos. Dicho esto, y en lo que tiene que ver con la regla de gasto y el techo de gasto, evidentemente lo que hay que hacer es revisarlo y flexibilizarlo. Y eso es en lo que también se está trabajando ya. En la búsqueda dentro de la normativa europea, porque no podemos hacer lo que queramos, por mucho que, quera, por mucho que lo pensemos o lo aprobemos aquí, aquí o en cualquier sitio, hay una gobernanza económica europea a la que todos estamos sujetos y que, por tanto, vamos a tener que cumplir. Y dicho eso, y en ese planteamiento es donde estamos trabajando y exigiendo, y lo exigimos todos, el que se flexibilice la, el cálculo del de techo, el techo de gasto y también de la regla de gasto y la, el techo de gasto para que podamos reinvertir en la ciudad muchas de esas cantidades que en estos momentos estamos generando como superávit a través de nuestros resultados. Así que yo creo que, por un lado, hay que tener en cuenta por qué se toman esas decisiones. En segundo lugar, ¿por qué no hay que apoyar a aquel que incumple? Porque usted lo quiere ver como quiera. Pero lo que usted ha traído aquí es una estrategia de un grupo de ayuntamientos que se denominan del cambio, se autodenominan del cambio porque no han cambiado nada, eso para empezar, o mejor dicho, cambian poco, salvo el sentido de las calles o cómo se puede caminar por Madrid, yo poco veo últimamente. Pero es una estrategia absolutamente establecida de... Sus siglas, se llamen Cambia, se llamen Mareas, se llamen Podemos, se llamen Ahora o se llamen como se quieran llamar, que lo que están promoviendo es una política que no ha funcionado y es la de gastar más de lo que se ingresa. Y eso es lo que no ha dado buenos resultados. Y a usted le puede parecer muy interesante gastar mucho en un ejercicio económico, pero si eso va a buscar o va a hipotecar el futuro de los ciudadanos, sin duda alguna no estará tomando decisiones que sean en favor, como ha dicho usted, de los vecinos de esas ciudades, sino que irá en, irá en contra del crecimiento económico de esas ciudades y, por tanto, del futuro de todos y cada uno de esos ciudadanos. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar esta moción. Lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a seguir trabajando en la flexibilización de la regla de gasto para que, dado que hemos hecho las cosas bien, el conjunto de los ayuntamientos, porque le recuerdo, cuando eso se lleve a cabo, seremos muchos los que hemos contribuido a que se pueda adoptar esas medidas. Y lo pedimos porque tenemos la legitimidad de pedirlo desde el cumplimiento de las normas y haber cumplido los objetivos por encima de lo que nos exigían las normas comunitarias. Y yo lo que sí que animo también desde este Pleno es a que el resto de las Administraciones que no lo han cumplido, pues que lo cumplan también, porque será bueno para absolutamente todos. Así que flexibilización es la línea en la que estamos trabajando con el Ministerio y, por otro lado, que cumplan todos siempre será bueno también para los ayuntamientos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pasamos al turno de votaciones. Grupo Mixto, a favor. Grupo Ciudadanos, en contra. Grupo Cambio Logroño, a favor. Grupo Socialista, abstención. Grupo Popular, en contra. Con los votos en contra de Ciudadanos y Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y a favor de Grupo Mixto y Cambio Logroño, decae esta moción y pasamos al siguiente asunto. Asunto número 14. Se presenta moción por el Grupo Mixto para la Interpretación, Conocimiento, Difusión, Exhibición y Acceso Regulado de Escolares y otros colectivos a las Ruinas de Barea. Señor Muchas gracias, presidente. Bueno, pues la moción que les traigo hoy es de las que gustan mucho a un, a un concejal del, del Partido Riojano. Eh, Unen Patrimonio, Historia, Volver Donde Nacimos, seguramente el... El señor Merino y sus sueños. Pensará que lo he sacado porque le, igual se ha reunido con el señor Marco Fabio Quintiliano y se piensa que de ahí he sacado la, la moción. Esas, eh, en fin. Eh, hoy les traigo una propuesta que pretende preservar, proteger y poner en valor el patrimonio histórico de, de Barea, que entendemos que, lógicamente, es el patrimonio histórico de Logroño y que, por extensión, de absolutamente todos los, todos los riojanos. Eh, lamentablemente, las instituciones, y en este caso también, por supuesto, el ayuntamiento de Logroño, no están haciendo nada. En cuanto al deterioro y a la pérdida de ruinas eh, históricas, no se está cuidando y no se está eh, manteniendo adecuadamente. Yo creo que nadie eh, se extrañará de que lo que no se mantiene adecuadamente pues, eh, se acaba eh, estropeando. El propio Instituto de Estudios Riojanos eh, citaba que el subsuelo del casco antiguo de Barea y sus alrededores es un gran yacimiento arqueológico romano. Eh, cuya cronología se ubica entre los siglos I y VI Cristo y en el que se han llevado a cabo excavaciones desde el 79, pero sin llegar a buen término, dejándolas al descubierto y abandonadas. El actual colegio, supongo que todos saben, que están construidos sobre las eh, ruinas de la villa romana, una villa de gran, de gran tamaño. Existen, y es así que están en un entorno, yo creo que, que adecuado, eh, ruinas romanas a la entrada de Barea, en la carretera de, de Zaragoza. También hay ruinas junto al cementerio, nos consta que hay en lonjas privadas, también se han encontrado eh, ruinas. Y bueno, en julio del 2006 se concluyeron las excavaciones arqueológicas en lo que fue el, pa el patio de y aparcamiento de las instalaciones de, de la antigua carrocería Ugarte. Y bueno, ahora mismo eh, pueden, si se acercan podrán ver cómo eh, la maleza y las malas hierbas, lo que están haciendo, un espacio totalmente descuidado. Y para nosotros es absolutamente eh, inaceptable eh, que, bueno, pues que sea conquistado por esta maleza. No nos consta que a día de hoy exista un procedimiento establecido para poder acceder a las ruinas, ni, ni, ni apreciamos ningún tipo de, de señalización, mucho menos señalización adecuada, que las ubique, que las describa, que explique qué es lo que estamos, eh, estamos viendo. Entendemos que falta información eh, de, lo que, de lo que culturalmente podemos ofrecer. Las ruinas de Baria guardan 2.000 años de historia y, y entendemos que este ayuntamiento no está aprovechándola suficientemente ni cuidándola suficientemente. Entendemos que debe ser un recurso cultural y turístico de primer, de primer orden y, y, bueno, para el Partido Rojano entendemos que es, prim, es primordial que se conozcan, que, eh, por supuesto, que no se, de, que no se sigan destruyendo y, y creemos que es importante protegerlas y darlas a, a conocer y dar la difusión eh, necesaria. Entendemos que lo que, no, lo que no se conoce, no se quiere, no se respeta, no se, no se cuida. Y, y las ruinas de Barea son un gran desconocido para la mayoría de logroñeses y, y rojianos. Eh, si no les damos visibilidad, pues lógicamente acabarán siendo eh, cayendo en el olvido. Y creemos que la mejor forma de protegerlas pues es bueno pues, eh, difundiéndolas y, y dándole difu de difusión. Permítame... Presuponer que cualquier otra ciudad que contase con ese potencial de, de ruinas, estoy absolutamente convencido que la aprovecharían para el turismo, para la organización de jornadas que tengan que ver con el tema de la urbanización, recreaciones, mercados, estoy absolutamente convencido que otras ciudades serían capaces de sacarle eh, provecho. Yo siempre he defendido y defenderé que hay que potenciar el casco antiguo para el, para el turismo, dentro de, dentro de un orden, lógicamente, pero esta ciudad... ...tiene que empezar a replantearse que no solo podemos ofrecer eh, vino y casco antiguo... ...sino que también y, 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 y turismo de, de alimentación, sino que también podemos plantear otra cuota de, de mercado... ...y de turismo dentro de lo que es el, el tema de la... De, de Barea y las ruinas romanas. Por ello, lo que proponemos es que la unidad de patrimonio municipal y el Ayuntamiento de Logroño... ...realice la valoración de las ruinas romanas de Barea eh, y que, bueno pues eh, se lleve a cabo la interpretación, el conocimiento y la, la difusión y la exhibición de las mismas, que los logroñeses y turistas y riojanos podamos acceder y podamos, eh, y podamos visitarlas y podamos verlas, eh, facilitando lógicamente lo que es su protección y su, y, y que, y su cuidado y que, bueno, pues que se, se haga habilitando el entorno de forma adecuada para estas visitas y sobre todo con la señalización oportuna para poner en valor lo que tenemos. Y por supuesto que Logroño Turismo organice visitas guiadas con los escolares de Logroño, porque partimos de la premisa que lo que no se conoce y no se, y no se quiere no se puede eh, cuidar y, y respetar, y que, bueno, que se puedan visitar escolares de Logroño, otros colectivos, y que bueno, se pueda marcar dentro de este eh, programa cultural de difusión de la, de la cultura lo, eh, logroñesa. Muchas gracias. Muchas gracias. pues eh, Pasamos al turno en contra de la moción. No hay nadie, pues turno de portavoces. Vuelve a ser su turno, señor Entrañanzas. Señor Luis Pastor. Gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos eh, lamentamos nuevamente, porque ya son varias mociones que se han llevado sobre el patrimonio histórico, tener que debatir en pleno sobre el contenido de, mo de una moción que vuelve a poner en relieve el abandono e indiferencia al que se ha sometido nuestro patrimonio histórico arqueológico durante los últimos años. Cabe recordar al respecto que hace año y medio, en el Pleno de marzo de 2016, aprobó en este Pleno una moción para la elaboración de un plan director arqueológico, un plan que supuestamente iba a vertebrar todas estas actuaciones, con criterios marcados por gente experta que debe marcar un poco cómo hacer todos estos estudios e intervenciones, y a día de hoy aún seguimos esperando. Coincidimos con la necesidad en que el patrimonio sea preservado, protegido y estudiado, y consideramos fundamental inculcar desde la infancia el interés por nuestra historia. Es por ello que vamos a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Blanco tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, bueno, creo que esta es una buena moción para poner en valor nuestro patrimonio, porque hay mucha gente que no sabe dónde están, no conoce ni el estado ni, ni el lugar de, de las ruinas de Barea. Y, re, y hay que poner eso en, en boga. Yo no sé cómo de cerca tendréis, ten, tienen ustedes vuestra... Vuestra etapa de estudiantes, yo la tengo bastante cercana, y como eh, estudiante tanto de, en, en colegios como institutos, hemos estudiado las ruinas de Barea, hemos estudiado el imperio romano y en ningún momento hemos sido capaces de poder visitarlas. Teniendo esta, esta parte de la historia aquí cerca, que podemos ir andando o en un autobús, ¿cómo es posible que, que no se potencie eso para los estudiantes y para que los alumnos y alumnas puedan ir a verlo y puedan aprender de la historia viva, de lo, no solo aprender lo que viene en los libros, sino también. Eh, verlo y así, y así poder eh, tener la capacidad de, de, de compartirlo después y de preservarlo después. Igual hay que preguntarse por qué nuestro patrimonio cultural e histórico se encuentra abandonado y, y dejado de lado por, por las instituciones. ¿Por qué, eh, por qué, no, se, por qué no se realizan actuaciones en este sentido? Es necesario que, este, que en esta ciudad se ponga de manifiesto y se cuide el patrimonio histórico y cultural. Como ya hemos traído desde Cambio a Logroño para otras actuaciones, como puede ser diferentes mociones para el eh, Monte Cantabria, eh, el Puente del Mantible o el Yacimiento Valbuena, de desde, desde el Partido de Gobierno, desde el Partido Popular, eh, no se está haciendo nada para preservar nuestro patrimonio. Y tenemos que venir cada vez eh, que un, los diferentes grupos municipales a recordarles cuál es su labor. Y la labor es que es necesario preservar el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad. Porque. Eh, eh, la historia de Logroño se construye desde hace tiempo, no, no, no es algo nuevo, no, es algo de, no solo valen los proyectos modernos, las smart cities, no, también hay que basarse en, en lo anterior y es necesario preservar estas, estas ruinas y hacer que, que todo el mundo pueda llegar a conocerlas. Por eso eh, creemos que es necesario recuperar y por ello vamos a apoyar la, la moción de, del Partido Riojano porque es necesario que se ponga en, en boga y todos y todas los riojanos y los logroñeses y, lo, y las logroñesas podamos, co, podamos conocer eh, estas ruinas. Y así, tranquilos, no se preocupen, que aunque el Partido de Gobierno y el Partido Popular siga sin, sin hacer caso a esto, aquí desde aquí, desde todos los grupos de la oposición, vamos a seguir recordándoles, porque es nuestro trabajo, que es necesario recuperar y es necesario mantener el patrimonio cultural y e histórico de esta, de esta ciudad. Muchas gracias, señora Fernández. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues eh, es evidente que nosotros también vamos a apoyar tu moción, Rubén. Es cierto que están eh, en precaria situación las eh, ruinas de Barea. Hay otras que están en peor situación incluso. Pero, como decía antes eh, Alfredo, pues es evidente que el año pasado, pues eh, se aprobó una moción en que se iba a hacer un plan director arqueológico. Nosotros cuando la presentamos, lo que pretendíamos es que fuese un plan de actuación, eh, una guía para optimizar los recursos eh, de vasos datados, eh, de datos ciertos y contrastados. Eh, lo que pretendíamos era un dossier normalizado para poner en valor la historia y el patrimonio de Logroño. ¿Qué nos íbamos a encontrar a la hora de elaborar ese dossier por gente especializada? Pues principalmente saber lo que teníamos, porque eh, lo que se ve sabemos lo que hay. Estamos todo el rato haciendo eh, mociones acerca de, pues, eh, de restos arqueológicos puntuales que son, evidente, evi son evidentes para nosotros porque son visibles, pero es evidente que... que hay muchos más de los que son visibles. Eh, están muchos catalogados, otros están referenciados en pues, estudios universitarios, como en otras referencias que se hacen mediante estudios de arquitectura o de proyectos que son obligatorios a hacerlos aquí tanto para el ayuntamiento como para la comunidad autónoma, y al final terminan, pues, en un, en un registro, terminan en una habitación en papel. Y lo que nosotros pretendíamos era saber qué es lo que hay realmente. Queríamos saber qué es lo que teníamos, en qué estado estaba, el valor arquitectónico que tenían, la potencialidad eh, tanto divulgativa como turística, que es a lo que has hecho referencia en este, eh, en este resto arque arqueológico en concreto. Y nosotros veíamos que ese dosier no, eh, normalizado iba a ser una pauta para el ordenamiento. Urbano. es decir que podíamos nos iba a servir tanto para saber cómo iba a ser la regeneración socioeconómica del casco antiguo también podía resolver temas problemáticos de planificación urbanística de seguridad y de higiene que tenemos en estas donde están, los, donde están localizados estos restos arqueológicos y también una cosa muy importante que era cómo vamos a dirigir las inversiones, a ver qué, qué era lo más importante donde teníamos que, que actuar, o bien porque se iba a perder o porque eh, solo necesitaba un mantenimiento, si se necesitaba recuperación, una mejora, tener localizado dónde iba a ir nuestro dinero para poder conservarlo de la manera mejor posible eh, todos esos restos. Entonces, pues nosotros sí que, sí que has apuntado en, en tu moción que, que se haga desde, desde la entidad, desde el ayuntamiento, desde los profesionales, el funcionariado que tiene el ayuntamiento de Logroño. Y yo pienso que sí, que dentro de, de, la, de, la, de las áreas que has ido comentando, pues eh, tenemos un funcionariado. Eh, que es eficiente. Entonces yo pienso que sí que es posible. Sí que lamento que tengamos que estar después de haber aprobado una moción en el que se insta, que se haga un plan director arqueológico de la ciudad de Logroño, que tengamos que ir aprobando puntualmente eh, resto tras resto para ir recordando que se tiene que hacer algo, porque al final... Vamos a hacer, vamos a aprobar muchas mociones en las que vamos a arreglar todo nuestro patrimonio, pero realmente no sabemos ni por dónde empezar. Y también sí, por favor. Sí que en cuanto a ayuda, pues nosotros como municipio sí que tenemos la obligación de mantener nuestro eh, patrimonio, el que tenemos eh, dentro de nuestro municipio, pero también según la ley eh, 7-2004 eh, del 18 de, de octubre de la, de, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pues eh, en el punto 4 del artículo 5 sí que dice que las entidades locales comunicarán a la Administración autonómica las dificultades, eh, necesidades o carencias que tengan para conseguir las finalidades de esta ley. O sea, que si no tenemos dinero para poder preservar nuestro patrimonio, pidamos, pidamos a, la, a la comunidad autónoma de La Rioja, como se ha hecho con Puente Mantible y con Cantabria, pero tenemos muchísimo más patrimonio y eso sí. Aprovecho para ver si se aprueba, bueno, para ver si se realiza el plan director arqueológico para saber dónde dirigir la estrategia mmm, arqueológica de la ciudad o de patrimonio de la ciudad. Muchas gracias. Señor Serrojo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes de nuevo. Bueno, en primer lugar... A mí me gustaría congratularme de que estemos de nuevo hablando de un asunto relacionado con nuestra ciudad, con Logroño, y que hayamos dejado de hablar de las inversiones del Ayuntamiento de Madrid. Yo sí le rogaría, señor Peña, si va a traer algún día una moción sobre el sentido único de las peatonales, que me avise y así me pongo malo y no tengo por qué escucharlo, porque, en fin, a mí me interesa muy poco lo que pase en Madrid. Es posible que a usted, que está, en fin, en ese eh, en ese sentido, podemizándose ¿no? todas las confluencias, pues que sus jefes le manden cosas, pero. Bueno, ¿eh? vamos, pero a vamos a volver a Barea. Me congratula, decía, eh, si no que, no que importa, hablemos de Logroño. Vamos a Barea, ¿eh? Me congratula, decía, que hablemos de Logroño, de nuevo. De nuevo, gracias. Y a, a partir de ahí, lo primero que voy a decir es que eh, el planteamiento de la, de la moción del señor Antoñanzas pues es un planteamiento. Eh, bien interesante y que en teoría pues es eh, bueno, pues atractivo y que de alguna manera pues viene a recordar algunos de los elementos eh, patrimoniales eh, de más valor que tenemos en esta ciudad. Sí es cierto y a ese, en ese sentido eh, le tengo que decir, señora Antoñanzas, que hay un apartado en su moción que hecho que de menos. Y es que cuando ustedes, usted dice... Que para el Partido Riojano los monumentos que integran el patrimonio histórico representan un valioso bien común, que pertenece a la historia, etcétera, etcétera, le falta, le había faltado, en mi opinión, entre paréntesis, poner cuando está en la oposición. Porque, eh, claro, ustedes, se lo tengo que decir, solo reconocen ese valor y ese valioso bien común del patrimonio histórico cuando no gobiernan. Porque. Pensando, por ejemplo, en las ruinas del yacimiento arqueológico de Barea, yo entiendo que sus concejales hace una legislatura y media lo pasarían fatal durante cuatro meses con un presupuesto el más grande de la historia de este ayuntamiento y sin hacer nada, sin tomar ni una sola medida, sin hacer ni una sola actuación, sin hacer absolutamente nada en el yacimiento arqueológico que hoy le trae aquí preocupado ¿eh? para que invirtamos y lo pongamos en valor. Entiendo que durante esos cuatro años lo pasarían fatal sus concejales, el mayor presupuesto de la historia y soportaron toda la presión que tenían ellos mismos ¿eh? para intentar por todos los medios no actuar en barea, a pesar de ser uno de los eh, de los elementos eh, y de las señas de identidad de su partido ha dicho algo así, ¿no? Pues en fin. Es una, es una, la verdad es que es una circunstancia muy complicada para ustedes el hecho de que siempre que están en la oposición demandan que se hagan muchas cosas, pero luego cuando están en el gobierno demuestran que no las hacen. Lo mismo podría decir del Partido Socialista. ¿eh? Que, quiero decir que de todos estos aspectos que se han estado hablando, yacimiento eh, romano de Barea, puente mantible, Monte Cantabria, Valbuena, etcétera, podríamos hacer. Un resumen en décimas de segundo de lo que se hizo en los cuatro años en del mandato 2007 a 2011. Nada. Décimas de segundo. Claro, a partir de ahí, partir de ahí yo mmm, intento controlarme y decir, bueno, pues a pesar de todo lo que he dicho, que es absolutamente cierto, pues tengo que decir lo que le comentaba al principio: pues que el planteamiento es interesante. ¿no? Y que. Pues eh, el hecho de que eh, los críos y crías, los chavales de los colegios e institutos de Logroño puedan acudir a Barea a visitar unas, in situ unas ruinas romanas, pues efectivamente es un elemento que ojalá se pueda poner en marcha en algún momento. También le digo que, por lo que yo sé, en el propio colegio, en, los, en las ruinas que hay en el propio colegio, en los, eh, no, sé, no sería ni la primera ni la segunda vez que… En visitas de otros colegios, de intercambio de otros colegios de esta comunidad autónoma, se, vi, se visitan y se les explican esos yacimientos, por lo que yo sé, y como digo, por parte de, del propio profesorado del, del Colegio de Barea. Pero voy, a voy terminando. Sí, en relación al resto, y porque yo creo que conviene aclarar que esto es una cuestión en la que no debe haber tampoco, ni, ni pienso yo, ¿eh? no debe haber... Eh, un partido político u otro que se que diga que se preocupa más que otros eh, por esto del patrimonio y porque creo que además no es cierto creo que todos estamos preocupados, otra cosa es la como he dicho antes también la, la pose o la actitud que uno pueda tener cuando ha estado en la, cuando está en la oposición olvidando que a veces también ha estado en el gobierno y no ha podido lamentablemente hacer absolutamente nada entonces yo quiero quedarme con lo positivo y es que Vamos, eh, vamos a aceptar esa moción y, y creo que es interesante además que podamos que podamos eh, como se plantea en ella que quizás eh, podamos a través de los técnicos municipales establecer pues una serie de, bueno, de, 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 de informaciones que permitan la difusión, la exhibición e incluso, como decía alguno de los intervinientes, la visita de escolares, a esas ruinas. Cuestión que, evidentemente, como saben ustedes, no depende del Ayuntamiento de Logroño, pero en lo que entiendo yo que se podrán buscar otras eh, fórmulas de colaboración. Co colaboración, no quiero acabar sin decir, sin decir esto, como la que se ha buscado precisamente para que en los próximos presupuestos del 2018 podamos, junto con la Comunidad Autónoma de La Rioja, actuar por fin, y digo por fin porque en los últimos años nadie lo ha hecho, tanto en el Monte Cantabria como en el puente mantible. Y creo que eso también es para que hoy estemos todos eh, más satisfechos pensando que cada una de esas mociones y cada uno de esos trabajos que cada grupo ha venido haciendo en los últimos años finalmente tendrá un poquito de, de, de frutos ¿Eh? en, esa, en esos trabajos que a lo largo del 18 mediante un convenio se materializarán y podrán ya ver la luz. Gracias. Muchas gracias, señor Rosario Rojo. Vamos a pasar al turno de votaciones. Grupo Misto, a favor. Grupo Ciudadanos. A favor, Grupo que me a favor, Grupo Socialista, a favor, Grupo Popular, abstención. Con la abstención del Grupo Popular y el voto a favor del resto de Grupo, se aprueba. Pasamos al siguiente asunto. Asunto número 15. Se presenta moción por el Grupo Municipal Ciudadanos para la elaboración de una ordenanza y censo de inmuebles municipales. En este asunto, el Grupo Socialista ha presentado enmienda de sustitución aprobada en Junta de Portavoces de hoy. Tiene la palabra por el Grupo. Ciudadanos, para presentar la moción, señor Fortes. Gracias, señor presidente. Bueno, eh, esta es innegable la importancia que tiene el movimiento asociativo actualmente en las, en las ciudades y prueba de ello en Logroño es el, 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 la aprobación del reglamento de participación ciudadana, que fue hace relativamente poco. Esta moción viene a dar un paso más allá y permitir eh, a, las, a, las, a, los, a las entidades sin en ánimo de lucro Poder acceder a, a inmuebles de titularidad municipal de un modo más adecuado del que, del que se produce actualmente. Lo cierto es que actualmente sí que las, las entidades sin en ánimo de lucro pueden acceder a inmuebles, pero es eh, buscando el inmueble y eh, después, mediante una, junta de, mediante una junta de gobierno, que decide cómo se va a hacer la concesión del inmueble y, que, y qué reglas van a, van, a, van a entrar dentro de esa concesión. Nosotros, en, con esta moción, lo que pretendemos es, pues, dos cosas principalmente. La primera de ellas es la creación de un censo de bienes inmuebles, en el que, como mínimo, se detallen los inmuebles de titularidad municipal que existen actualmente en el ayuntamiento y el Estado de los mismos. Y, por otra, la creación de una mesa compuesta por técnicos y miembros de los diferentes grupos municipales que, a lo largo del 2018 creen una, una ordenanza de, de, de cesión de bienes inmuebles. Gracias, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Municipal Socialista. Señora Marrada. Sí, gracias, señor presidente. Eh, efectivamente, el Grupo Municipal Socialista presenta una enmienda a esta moción. Eh, pues desde el espíritu fundamentalmente de acortar plazos, de profundizar un poco en las exigencia respecto al censo que propone el grupo proponente, valga la redundancia y sobre todo por restringir el ámbito al que se dirige, eh, porque en el texto original se hablaba de bienes inmuebles y entendíamos que esto incluía también eh, bueno, pues las viviendas propiedad del equipo, o sea, del Ayuntamiento de Logroño, no, del equipo municipal. Eh, entendemos que el tema de las viviendas no es que no nos interese, sino que tiene entidad suficiente como para ser tratado. También con rigor y con profundidad. Es un tema que ya se ha hablado en este pleno en alguna ocasión y, desde luego, al que no renunciamos. Pero en este caso nos parecía más interesante y productivo centrarnos <laughs> únicamente en el tema de los locales. Y por eso la propuesta que hacemos concretamente es sustituir al segundo punto de la moción por el siguiente. Instar a la Junta de Gobierno Local a crear a lo largo del primer semestre de 2018 un censo completo de todos los locales que son propiedad del Ayuntamiento de Logroño, especificando su estado, si puede ser utilizado o requiere de obras y si permanece vacío o ocupado. En el caso de estar en uso por una entidad, especificar por cuál. Los locales en que se encuentren vacíos y puedan ser utilizados serán puestos a disposición de las diferentes asociaciones que pudieran estar interesadas para su uso, de acuerdo con las condiciones que se aprueben en la ordenanza que se apruebe. Muchas gracias, señor Fuertes. Sí, eh, eh, vamos a aceptar la enmienda porque, en principio, bien como como dice María, realmente es una es una acotación. No es de acuerdo a lo que al espíritu de la, de la propia moción y efectivamente entendemos. Aunque no se recoja en el texto que, efectivamente, los inmuebles, los pisos, tienen que tener un tratamiento distinto. Aquí estamos hablando solo de, de, de inmuebles para entidades sin ánimo de lucro. Entonces, en ningún momento se planteaba la posibilidad de, de, de pisos por ir, creemos que, por otros derroteros, las, las actuaciones. Así que sí, aceptamos la enmienda. Muy bien, pues turno en contra de la moción. No hay, pues pasamos a portavoces. Grupo Mixto. Eh, gracias, presidente. Bueno, nosotros vamos a apoyar la, la propuesta, la, la, inicial, la iniciativa. De hecho, hasta casi parece sorprendente que no se tenga esto. De hecho, a estas, a estas alturas todavía. La verdad, estas cosas que dices, ¿cómo es posible que esto no, que esto no, no esté? Eh, además, bueno, encaja perfectamente con una de las líneas que va que va a defender y que va a seguir defendiendo el partido el partido riojano en el que este ayuntamiento tiene que que tener más presencia dentro de lo que es y más actividad dentro de lo que son las lonjas de los diferentes barrios, que hay que, eh, hay que olvidarnos ya de, de grandes espacios y grandes edificios y tenemos que apostar por dinamizar nuestras nuestras calles llevando eh, servicios a, a diferentes lonjas vacías, porque esto va a animar y va a potenciar lo que es el, lo que es eh, la vida de las calles, la actividad comercial, el que en las calles eh, haya cierto tránsito, con lo cual eh, Vamos a apoyarlo sin ningún género de dudas. Gracias. Muchas gracias. Señor Fortes. Sí, sí. Eh, por, por comentar un poco más. Efectivamente, como dice el señor Antóncer, nos sorprende, también nos sorprendió a nosotros que no existiera un censo. Es cierto, y no vamos a negarlo, que existe un listado que este concejal pidió eh, hace un mes y medio y aún no tiene constancia de él. Pero nosotros queremos un censo porque cada claro, un listado se queda corto. Es decir, salen los, los bienes y que ni siquiera sabemos si está actualizado porque no hemos tenido constancia del listado, porque no se nos ha, no se nos ha dado al final. No sabemos si está actualizado y, sobre todo, no responde a, a, a ninguna pregunta que puedan tener las asociaciones o entidades sin en ánimo de lucro que, sobre los inmuebles. Es un listado, un listado como podemos tener cualquiera en nuestra casa. Nosotros queremos un censo que recoja al menos cómo se encuentra los inmuebles inmueble, si, se, si está, si está para, entrar, para entrar, si está pendiente de obra, si está diáfano, si está accesible. Pues una serie de cosas que. De las asociaciones pueden tener en cuenta para pedir o no esos, esos, esos locales para realizar sus actividades. Eso en, eso en cuanto al censo. Luego, el tema de la mesa de técnicos, pues creemos que una ordenanza es interesante, porque, como ya he comentado antes, actualmente no existe ninguna, ningún tipo de normativa, sino que, sencillamente, la, la asociación pide la, pide la concesión y en la, la junta de gobierno se decide si se, si se da o no esa concesión. Y, para ello, se, se usa una especie de mini, de mini pliego con condiciones, pero que son condiciones que la Junta de Gobierno puede decir en cualquier momento si entran o no entran, se cambian o no se cambian ni cómo son. Entonces, creemos que una manera de que cualquier asociación de cualquier entidad del cinismo de lucro tenga las mismas posibilidades y, y se les concedan los inmuebles de, de, un, de un modo justo y objetivo es la creación de una ordenanza, pero no creemos que sea una ordenanza de... de que se haga ahora y no sirva para dentro, de, no sirva dentro de, de, de tres años, sino queremos que sea algo que sea, que sea permanente en el tiempo. Por eso, una mesa de técnicos con grupos municipales que, entre todos, mediante consenso, podamos crear una ordenanza que regule cosas como, por ejemplo, las obligaciones del ayuntamiento como concesor y de las, y de las, de las asociaciones en el modo de lucro como disfrutadoras de, de ese bien inmueble los plazos en los, que se, en los que se da la concesión, el tipo de entidades que pueden acceder a, a, a la concesión de los, de los inmuebles, el tipo de actividad que se va a, que se va a eh, realizar en esos inmuebles, en fin, una serie de cosas que no, no van más allá de otro tipo de, de, otras, de otras ordenanzas de este mismo tipo que en muchos otros ayuntamientos de este, de, este, de este país ya se están haciendo, como por ejemplo Gijón, Parla, de muy diferente, de, de muy diferente gobierno de índole política. Ahí poco más. Muy bien, muchas gracias. Señor Fuñiga. Muchas gracias, señor presidente. Bien, eh, desde cambiar de Logroño también vamos a apoyar esta moción. Efectivamente, también nos sorprende que no exista este censo, pero <coughs> quizá la, la enmienda que ha presentado el Partido Socialista de separar el tema de, de los pisos. Está bien, por un lado, porque eh, es mejor tener dos censos totalmente distintos porque se les puede dar distinto uso, pero a la vez también hay que recordar que también hay asociaciones que están ubicadas en pisos. Entonces, eh, conviene que, que se puedan confrontar las dos. Lo que pasa es que lo, lo vemos bastante difícil para esta legislatura, porque el, el 5 de mayo... Del año pasado se pidió, en una moción aprobada, elaborar un censo de viviendas desocupadas de propiedad del Ayuntamiento y a fecha de hoy todavía no lo tenemos. Entonces, yo calculo que no sé, que en el 2021-2022 quizá podamos tener el, el censo. Eh, espero que no, espero que esta vez se dé más rapidez el, la Junta de Gobierno y, y dé las órdenes oportunas para que, para que este censo exista. Eh, Nada más, esperamos que, que se cumpla lo que se aprueba en este Pleno. Muchas gracias, señor Zúñiga. Se gracias, señor presidente. Señor Zúñiga, incluso le recuerdo que creo que en el primer año de legislatura ya se trajeron preguntas a este Pleno en la que solicitábamos justamente ese inventario de, de viviendas. Y es cierto eh, que esa diferenciación... Existe que hay entidades que están en pisos y, y que no hay que descuidarnos, que esto nos sirva de recordatorio para que esto que creo que nos interesa a todos, al menos a toda la oposición pues el tema de las viviendas tampoco, tampoco caiga en saco roto. Y respecto a la, a la moción en sí, por supuesto que el Grupo Municipal Socialista va a apoyarla, eh, como no puede ser de otra manera, fundamentalmente porque entendemos que habla de cuestiones tan importantes y tan esenciales como la reducción de la arbitrariedad, el aumento de la transparencia y de la participación y, y una regulación normativa que al final repercute en lo que es una mayor seguridad jurídica y todos son elementos claves de lo que entendemos y se entiende y es una buena gobernanza, con lo cual, evidentemente, no podemos hacer otra cosa que apoyarla. Más cuando, además, se relaciona con, con, bueno, pues con un apoyo más, con una forma de apoyar al movimiento asociativo, que, desde luego, también en nuestro modelo es un, ha de ser un modelo asociativo fuerte, entendiendo que, pues eso, que es un vehículo ineludible para una mayor cultura de la participación. También es cierto que esta medida es favorecedora y, por tanto, la vamos a apoyar porque creemos en ella. Pero que no sirva para olvidar otras. Eh, favorecer un, un tejido asociativo fuerte tiene que pasar también, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues por, por modificar eh, y hacer una acción subvencionadora seria y que realmente favorezca el desarrollo de las acciones de las entidades y no les ponga palos en las ruedas, como lamentablemente hemos venido pasando, y también con mejorar esa participación en los órganos de participación que ya tiene este ayuntamiento y que realmente haya una valentía y una apuesta por esta situación. Eh, como bueno ya se ha dicho, la riqueza del censo, el, evidentemente, y en esa línea iba la enmienda, no es solo tener un listado, sino conocer qué hay, qué no hay y en qué situación se encuentra para eh, poder planificar, si acaso aquello es lo que se quiere planificar, que a veces esa es la duda que siempre subyace. Y si por lo que veo, mmm, en último una última idea el Partido Popular va a votar a favor de esta moción o al menos no va a ponerse eh, por aquello del viejo debate entre la importancia de que algo se regule por ordenanza o por una eh, mera um, una norma aprobada en Junta de Gobierno, pues esperamos que el PP sí que vote a favor y que entienda la importancia, le damos la bienvenida al mundo de la, de la seguridad jurídica y solo por último me sorprende que le sorprenda que esto no esté regulado por ordenanza porque yo ya hace días que vengo diciendo y aprovecho para, para recordar que hay muchas otras materias en este ayuntamiento esenciales, como es todo lo relacionado con la unidad de servicios sociales, en la que nada está regulado por ordenanza, sino que todo está regulado por normas justamente de, de aprobadas en la Junta de Gobierno, con lo cual que les dure la sorpresa y sigamos avanzando en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrodán. Señor Serrojo. Gracias, señor presidente. Creo que ya mi última intervención esta tarde. Eh, me debo estar haciendo viejo, porque decía la señora Marrodán eh, que nos sorprende la seguridad jurídica. Bienvenidos. Bienvenidos, nos daba la bienvenida. Mire, usted pertenece a un grupo municipal y a un partido. Me va a decir lo de que soy el que siempre se acuerda de otras épocas, pero. En el gobierno del 2007-2011, le voy a contar un secreto, el gobierno del PSOE y del PR le dio unas llaves del campo municipal de las gaunas al la, la entonces Club Deportivo Logroñés y que yo sepa mucha arbitrariedad, casi ilegalidad, no quiero asegurarlo, y desde luego no había ni ordenanzas, ni seguridad jurídica, ni nada que se pareciera o pareciese. Vamos a ver. Eh, Ustedes pueden opinar, y es respetable, que puede ser necesaria una ordenanza para la cesión de locales. Yo he estado buscando, preparando un poco este asunto y he encontrado, creo que son seis o siete municipios, Eibar, Avilés, Barañáin, Imparla, Mula, Coslada y Gijón. Hecho mm, de menos a decenas de ciudades importantes como los Logroño, pero no quiero decir con eso que no pueda ser necesario. Lo que sí quiero aclarar es que Posiblemente no hay una ordenanza porque nunca ha hecho falta. Yo, de, de, escuchando sus intervenciones, me ha parecido entender, ha, casi mmm, lo he deducido, que ustedes conocen a colectivos a los que no se haya atendido, a los que no se haya cedido algún local, a los que se les haya denegado arbitrariamente. Me hubiera gustado de ser así, que les veo que asiente. No, tenían que haberlo dicho en su turno, en el anterior. Claro, porque ahora no vale decir yo tenía un, un tío en Cuba. No, no. Yo conocí, a mí me vino una asociación y, y este concejal que es muy malo no le cedió las. A que, como eso no ha sucedido, como eso no ha sucedido, solo podría haber sucedido no porque este concejal o, o cualquier otro sea malo, sino porque evidentemente esto no es una inmobiliaria en la que tenemos eh, pisos, locales. Eh, comerciales etcétera etcétera con distintas dimensiones y en número eh, infinito no 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 aquí evidentemente eh, hay un no sé si un censo como decía el portavoz de ciudadanos pero desde luego sí que hay un listado de los bienes que el ayuntamiento dispone y esto funciona al revés no es una inmobiliaria en la que anunciamos aquí tiene sus locales venga a solicitarlos sino que las asociaciones normalmente sectoriales y por la vía de los concejales que tienen esa delegación, y miro a mi compañero Javier Merino o a Paloma Corres, en función del de, de el área de trabajo de esa asociación, se dirigen a los concejales que a través, y a través de ellos llega al concejal de patrimonio, que en este caso soy yo, que hace la consulta a los técnicos municipales y dicen, necesitamos... O una asociación nos solicita espacio para mejorar sus talleres ocupacionales y ampliar sus eh, servicios. Estoy hablando de eh, Asprodema, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y claro, si tenemos un local disponible y al lado de sus instalaciones, nos falta el tiempo para, para cedérselo. Pero, pero eso con ellos y con cualquier otro. Mire, esta mañana, así rápidamente, no he pedido ningún listado. Hay muchos locales cedidos. No sé el número exacto, pero yo he hecho un listado así de memoria para que todos tengamos un poco la referencia de que aquí lo que hay es variedad, lo que hay es necesidad, y desde luego nada de discrecionalidad. Eso lo vuelvo a repetir. Me ha venido a la cabeza rápidamente. Arsido, Aspacias, por ya lo he dicho. Cruz Roja, pisos donde por cierto están... Eh, Alojados refugiados, de esos que alguna vez hemos hablado aquí, pisos cedidos por este ayuntamiento. Asociación de familias numerosas, plataforma de afectados de, por la hipoteca, grupo de danzas, UNICEF, asociación de informadores gráficos, o más recientemente, este me acuerdo y les he traído aquí, supongo que lo habrán visto porque verán el GAM todas las semanas, la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, a la que se le cedió un local el miércoles pasado. Por cierto, cuando se cede el local, no es a propuesta de ningún concejal. Lo quiero decir también, porque los acuerdos de Junta de Gobierno vienen con un informe favorable de alguna unidad, siempre de alguna unidad, y con un técnico de Administración General que le ha da dado una tecla para que se carguen en el aplicativo del GAM. En este caso, cesión local Marqués de San Nicolás, 102. Esto es de la Junta de Gobierno del pasado miércoles. Y lo quiero aclarar para, que, para remarcar que aquí no hay cesiones porque lo diga un concejal u otro. Todas ellas, insisto, voy a leer, voy concluyendo, llevan como esta en el punto 5, el informe favorable del director general de Políticas Sociales, Comercio, Cultura y Turismo de fecha 24 de noviembre. ¿Y qué dice ese informe? Pues cosas como las que ustedes solicitan que se incluyan en una, en una ordenanza. Aquí se dice que la asociación fue declarada de interés público municipal, que es uno de los requisitos que se piden para poder acceder a que se le ceda un local a cualquier asociación, primero tiene que haber estado declarada de interés público municipal. Esto parece obvio, pero está y es un requisito que todos conocen. Tienen que presentar una memoria, una memoria de actividades, es decir, explicar a quien no lo conoce a qué se van a dedicar y, sobre todo, a qué piensan dedicar ese espacio, ese local. ¿Eh? Después aclarar si van a a la vista del local que puede encajar si van a hacer obras o no, porque eso también varía el plazo de la cesión. Esto es todo transparente, para alguien decía que no es transparente, todas las cesiones están en acuerdos de junta de gobierno y por tanto en el GAM y podrán ver todos ustedes que si la cesión implica una inversión del colectivo asociación que sea, es por 15 años y si no implica esa inversión por 5, todas. Esto, en fin, no tiene muchos, muchos secretos. Y además, como digo, se tiene en cuenta también esa actividad y la actividad que se va a desarrollar. todo eso lo informa un técnico municipal y a partir de ahí se hace el acuerdo. independientemente de eso y a pesar de que yo entiendo voy acabando sí de verdad eh, que yo entiendo que no, existe, que no existe ninguna necesidad de establecer esa ordenanza no me parece mal tampoco que se trabaje en ella y por tanto vamos a abstenernos en la, en la votación pero también les digo que por lo que yo he podido ver en algunas de ellas algunas de ellas, al menos, restringen y establecen unas normas de funcionamiento, quizás, en mi opinión, demasiado severas y algunas hasta régimen sancionador. Pero si todos estamos de acuerdo, evidentemente que se podrá sacar adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Sáenz Rojo. Pasamos, por lo tanto, al turno de votación. Grupo Mixto, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Cambio Logroño, a favor. Grupo Socialista a favor, Grupo Popular abstención. Con la abstención del Grupo Popular y el voto a favor del resto de grupos, se aprueba y pasamos al siguiente y último asunto. Se presenta solicitud de comparecencia de doña Pilar Montes Laseras para explicar el modelo de comercio de proximidad para la ciudad de Logroño. Tiene la palabra el señor San Martín. Gracias, señoría. Bueno, eh, a estas horas ya algún chascarrillo podremos decir, ¿no? Gracias. El día 22 de noviembre de este año, en un periódico de Valladolid, vimos que la señora concejala de Comercio, Pilar Montes, había asistido... Y ponía a Logroño como modelo comercial. ¿no? Y leo textualmente: políticas conjuntas con el turismo, en torno al vino y con bonificaciones fiscales. Y esto, permítanme la analogía, y a las horas que son, esto me suena a la política rancia de los años 1960, escuchando a Manolo Escobar o Alfredo Holanda alguna película, o no sé, o Paco Martínez Soria. Sol, vino y mujeres. Es decir, esto es lo que están proponiendo el equipo de gobierno, perdón, permítanme la analogía, he dicho, en, plan, en tono chascarrillo. Esto es lo que están proponiendo como comercio cuando van a otras ciudades, porque leo literalmente, la política de comercio que desarrolla Logroño directamente de la mano del turismo. Trabaja con las asociaciones de comercio en acciones directas de promoción, especialmente en torno al vino. O sea, que cuando mi esposa y yo vamos a comprar ropa interior, nos dan una botella de vino, nos hace una cata. Es que no, no sé en qué consiste esto, ¿no? Por eso digo que pedí a la comparecencia para que nos explicara cuál es el modelo comercial que tiene el equipo de gobierno para la ciudad de Logroño. Yo lo estoy diciendo, Bertón tengo cascarrillo, pero a mí me indignó leer esto. Bastante, además, ¿no? Dice, la generación de empleo mediante bonificaciones fiscales. Yo he sacado las bonificaciones fiscales que había por ahí. ¿Qué hace el equipo de gobierno? Me parece que eran 30 euros a las... 300 comercios que habían pedido la bonificación. Si esto crea empleo, dar 30 euros en una bonificación fiscal, pues creo que no, van por ahí, no lo sé. ¿Eh? Entonces, por eso quería la comparecencia, pues nos explicara. Es decir, porque ¿se ha planteado alguna vez que a los comerciantes hay que darles un curso para, si les pregunta algún turista, qué, qué, qué políticas hace el Ayuntamiento de Logroño para hacer algún itinerario por la calle? O lo saben, es decir, cuando entran en un bar y algún turista les pregunta ¿qué podemos ver en Logroño? ¿Qué contestan los comerciantes? Pero parece que no lo saben. Y si nosotros mismos no sabemos lo que tenemos en Logroño, pues nos parece algo bueno, pues que habrá que potenciar. ¿no? Porque el comercio lo que quiere es mobiliario urbano, quiere iluminación en las calles, quiere limpieza en las calles y quiere aparcamientos. Mire, señor concejala, en mayo de este año ya pedimos que liderara una opción para que tuviéramos un parking gratuito los viernes para la tarde y sábado por la mañana. Y que lo de usted. Y efectivamente, alguna reunión tuvieron desde mayo. Estamos esperando que lideren más algo. Pues si queremos posicionar Logroño como una ciudad comercial, tendremos que tener, pues a lo mejor, un parking gratuito. Para que en vez de ir a los parking comerciales, de los centros comerciales, vayan al centro, lo digo al centro, a Logroño, para que los parking y la hora puedan aparcar. Y puedan aparcar de manera gratuita entre comerciantes y aparcamientos que lo puedan liderar. Porque hay, aparte de las 150.000 personas que vivimos en Logroño, hay 100.000 personas que están a 20 o 30 minutos de Logroño. Entonces, claro, lógicamente vienen en coche. Entonces, yo creo que este tipo de cosas es las que no sé si nos explican o nos explican y muchas más cosas. Yo creo que puede empezar y luego podemos continuar con el debate, pero yo creo que esto es un poco. ¿eh? Lo que están comentando es el turismo, el vino y las bonificaciones fiscales. Este es el modelo comercial del equipo de gobierno del PP, aquí puesto en un periódico. Del norte de Castilla, en Valladolid. Gracias, señor presidente, ya seguiremos. Muy bien, muchas gracias. Pues para se ha solicitado la comparecencia, por lo tanto, Pilar Montes tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues eh, mire, señor San Martín, parece que esta concejal se ha levantado una mañana y ha dicho pues que me voy a Valladolid y que allí pues que les voy a soltar lo primero que se me ocurre y ya está mire no eh, sí sí no que además me, me parece admirable que tenga usted tiempo de además de estar eh, al cabo de todas las noticias de esta ciudad incluso le dé tiempo a leer los pe los periódicos del resto de comunidades autónomas porque mire ya lo siento yo yo no tengo no tengo tanto tiempo pero como le digo eh, no, no se me ocurrió eh, marcharme a Valladolid a eh, intentar que en el periódico del Norte de Castilla pues publicaran eh, absolutamente nada sobre eh, el comercio de la ciudad de Logroño. Si voy a Valladolid es porque eh, ese medio de comunicación, el norte de Castilla, lo que hace es ponerse en contacto con esa concejal para decirle que han organizado un foro de comercio en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y que quieren que eh, este eh, ayuntamiento, el ayuntamiento de Logroño participe junto con otras ciudades a través de, eh, como digo, ese, ese foro y eh, se eh, hablen, se estudien, se analicen, se compartan y se estudien distintas acciones que se están llevando en distintas ciudades. Y bueno, pues si a usted le parece muy mal, pues, pues bien, pues lo siento. Si eso le ofende, pues le pido disculpas. Pero ¿qué quiere que le diga? Se ponen en contacto y de forma eh, muy amable, pues eh, accedí a participar y eh, acepté esa eh, invitación. Y allí, eh, pues eh, expuse. Eh, la eh, política de comercio, las acciones que llevamos a cabo una vez, pues que lógicamente con los organizadores del foro acordamos las intervenciones de distintas ciudades, donde por cierto, además de eh, lógicamente Valladolid, pues estuvo Logroño, San Sebastián, Bilbao, Oviedo y Santiago de Compostela. Le repito, si a usted le molesta que Logroño participe en ese tipo de foros, pues eh, mis disculpas, yo no comparto ese tema y allí fui. Por otro lado, también le voy a decir que, mire usted, eh, puede hacerme responsable de muchas cosas que de hecho lo hace habitualmente, eh, pero de eh, lo que recoja un medio de comunicación en un titular o en un artículo, pues permítame que le diga que no puede, y usted lo sabe, responsabilizar ni a esta concejal ni a cualquiera. ¿Que ¿Quiere que le cuente el modelo comercial? Yo se lo cuento porque me ha dado la sensación de que lo que usted estaba tremendamente enfadado es porque yo haya acudido a Valladolid. Quiero pensar que no que realmente le interesa conocer la política comercial de este equipo de gobierno, creo que la conoce, pero aún así no tengo ningún inconveniente en eh, exponerla aquí y en, y en explicársela y luego debatimos sobre lo que usted quiera, porque alguno de los eh, puntos que aquí pone mm, realmente tengo interés en, en debatirlo con, con ustedes con usted en este caso. Eh, quiero pensar que lo que se recoge resumidamente eh, responde a lo que expliqué. ¿Qué expliqué en ese momento? Pues que este gobierno, la eh, política de comercio, la eh, entiende evidentemente que el comercio minorista, que el comercio de proximidad de nuestra ciudad es un área estratégica, puesto que permite vertebrar la ciudad. Y lo consideramos algo totalmente prioritario con el que se puede y se debe, y de hecho se hace cohesión social, que debe de estar presente siempre en un modelo de ciudad. Y desde luego, desde este equipo de gobierno, siempre se ha impulsado, se ha ayudado y se ha intentado favorecer en la medida de lo posible esa microeconomía y esa economía familiar. Y que además se ha hecho desde todas las áreas de eh, gobierno. La decisión que se toma, y ahí es a lo que voy cuando usted dice que promocionamos el turismo y el vino. Pues mire, no, lo que, la decisión que se toma por parte de este equipo de gobierno es que si hasta el año 2011, que es cuando asumimos la responsabilidad de gobernar, se, eh, el área de comercio se había enmarcado siempre junto al área de promoción económica o junto al área de empleo, nosotros convencidos, como le digo, de la importancia que tiene. Y de esa cohesión social, y que generalmente el comercio minorista lo eh, llevan a cabo y lo desarrollan familias o eh, eh, empresas muy pequeñas, había que quitarle de alguna manera esa connotación que además solemos oír en este pleno de esa demonización del empresario explotador, generador de riqueza para sí mismo, totalmente egoísta. Porque, como le digo, consideramos que son sobre todo personas, mayoritariamente autónomos, y queríamos darle esa parte y ese carácter más humano, y por eso decidimos enmarcarlo en la delegación de las áreas del área de gobierno al margen, como le digo, al menos de, directamente de empleo, de desarrollo económico y enmarcarlo en algo mucho más humano como es la cultura y como es el turismo. Sin dejar de realizar acciones transversales que usted conoce muy bien aunque ahora quiera bueno, pues hacer su discurso de hablar bonificación de 30 euros eh, eh, al mes, que realmente no es así. Como digo, lo que se hace, se hace en otras ciudades, no en todas, y ahí vimos diferentes modelos, en este caso es agruparlo en, este, eh, en esta área de eh, gobierno. Por otro lado, debo decirle, por si no lo sabe, que me consta que lo sabe, que en los momentos más complicados para eh, todos los ciudadanos de logroño para todos los ciudadanos yo creo españoles en general pero desde luego para los de logroño en los momentos más complicados y difíciles de este ayuntamiento desde el punto de vista económico y de gestión de los recursos públicos solo hay dos áreas que se blindan, se blindan desde eh, el equipo de gobierno y desde el presupuesto que es la de servicios sociales y la de comercio las dos únicas áreas que se blindan, que se mantienen las mismas cantidades y el mismo presupuesto, en el caso de comercio se mantiene, en el caso de servicios, de servicios sociales se va habilitando todo lo que se necesita y se va manteniendo las mismas cantidades que veníamos teniendo en momentos, como les decía antes mi compañero y les recordaba, de los mayores presupuestos económicos de este ayuntamiento. Y el área de comercio, mire si es importante para este equipo de gobierno que, como digo, blinda esa eh, cantidad. Que cuando eh, se aprueba una ley y se eh, establece la obligatoriedad de eliminar duplicidades, se establece un acuerdo con el gobierno de La Rioja para poder seguir manteniendo el dinero destinado al eh, pequeño comercio de esta ciudad. Se distribuyen las competencias y se, eh, como digo, sigue manteniendo ese dinero y esa inversión para el comercio. Y como les decía antes, se van haciendo acciones transversales desde las distintas áreas y desde luego de forma muy directa desde cultura y desde turismo. Las bonificaciones fiscales, señor San Martín, usted sabe que no son así. Las bonificaciones fiscales está bonificado el eh, impuesto de actividades económicas en un 95% durante los dos primeros años del ejercicio de la actividad y un 40% después. El IBI está bonificado en un 50% para todos los comercios y en un 75% para aquellos comercios que se están eh, que están radicados y que ejercen la actividad en el casco antiguo. No, no, no haga así, porque le recuerdo que esto eh, está así desde el año 2012 y que yo sepa, salvo que esté muy equivocada, usted forma parte de esta corporación municipal desde el año 2015. Y también le diré. Que las ayudas a microempresas y a los emprendedores, donde aproximadamente el 41% de ellas han ido destinadas a comercios durante estos años, desde el año 2012 hasta este año se han eh, eh, concedido 2 millones y medio de euros en ayudas a emprendedores. Y como le digo, de ahí el 41% son pequeños comercios, son comerciantes. Por lo tanto, si quiere que hablemos de cifras y de datos, por lo menos sea medianamente riguroso. Esas son algunas, como le digo, de las eh, acciones y de las eh, áreas transversales que le decía en las que se apoya eh, al pequeño comercio. Pero además se, eh, se van eh, realizando otras acciones desde el área de cultura y desde el área de comercio. Y le voy a poner solamente dos ejemplos. Una es lo visual, que es esta actividad que yo creo que todos ustedes con, con, eh, conocen, que además surge por iniciativa de los propios comerciantes y buscamos la forma de articularla y otra y la hemos vivido hace apenas eh, unos días a través del festival literario donde las eh, librerías de la ciudad tienen una actividad y una participación muy activa y que desde luego la experiencia nos dice que ha sido muy muy positiva. Otra de las eh, acciones eh, que llevamos a cabo es eh, la cátedra de comercio. Y además, en este caso, le debo decir que no es un invento ni una propuesta de este equipo de Gobierno. Es una eh, acción que se inicia en el año 2010 por el anterior equipo de Gobierno y que nos parece muy interesante y muy productiva. Mantenemos la Cátedra de Comercio porque estamos convencidos de que en este nuevo contexto económico, en este nuevo contexto, en este cambio, en este caso para el desarrollo del comercio, las habilidades de los comerciantes deben actualizarse y deben... Eh, adaptarse a las, nuevos, eh, a las nuevas circunstancias. Y por ello se trabaja, se incide en la Cátedra de Comercio. Una Cátedra de Comercio que, eh, en un inicio, eh, comienza junto con eh, la colaboración de la Cámara de Comercio y que, eh, por determinadas circunstancias, ante la imposibilidad de la Cámara de Destinar Recursos, el Ayuntamiento decide asumir en solitario. Y en este momento podemos decir que, desde la Cátedra de Comercio se han ido impulsando distintas acciones que han, llegado, que han llevado a, por un lado, favorecer la investigación y se han publicado y editado ya dos, eh, dos libros, se ha leído ya una tesis doctoral y se está trabajando en otras dos y se están realizando acciones que están llevando al reconocimiento de diferentes premios. Que además existe también la Cátedra de Emprendedores, que tiene una parte que también dedica e incide directamente para los comerciantes. Y que existen distintas eh, acciones de colaboración que daban lugar a que ayer mismo se presentara una, eh, un escaparate virtual en uno de los comercios impulsado por un comerciante que ha sido eh, capaces, a través de todas estas herramientas y con una participación muy activa de la Universidad de La Rioja, de eh, conseguir lograr una patente. Con una aplicación para el comercio. Lo, creo que, lo que creo que es una magnífica noticia. Y detrás de todas estas acciones está el Ayuntamiento de Logroño y, en este caso, el equipo de comercio. Por otro lado, hemos sido muy conscientes de la dificultad, de la diversidad y de la peculiaridad, por decirlo de alguna manera, del de, eh, comercio y no de la ciudad de Logroño, sino de absolutamente todos los comercios, todos los comerciantes y el pequeño comercio de todas las ciudades, donde hay que intentar que eh, los propios comerciantes sean agentes activos de las diferentes políticas de comercio, con todos los problemas, con todas las dificultades y con todo el trabajo que ello conlleva, y ahí seguimos trabajando. Y aunque en algunos momentos le debo reconocer que eh, se toman decisiones o adoptamos acuerdos y consensuamos con ellos acciones, pues que si yo tuviera que en este caso como responsable de comercio que tomar las decisiones Tomaría esas, otras o parecidas, entiendo que se debe respetar, por supuesto, la decisión y la voluntad de los comerciantes, entre otras cosas porque son ellos los que mejor saben cómo eh, ejercer su profesión y cómo hacer su oficio. Y vamos consensuando y articulando con ellos todas las acciones de comercio dentro de lo que nos permite la ley, las normas y, como esta mañana. Eh, preguntaban eh, ustedes y comentábamos en la eh, Comisión eh, de Cultura al hilo y con eh, motivo de las luces de Navidad, pues buscando la forma de poder hacer algo con ellos que sea satisfactorio para la mayoría, en este caso, de los eh, comerciantes. No, ya concluyendo, por favor. Y termino ya. Eh, además, hemos ido realizando tutorías personalizadas. Eh, auditorías y eh, compras eh, de eh, acciones de lo que se llama el cliente misterioso para poder hacer una auténtica auditoría a los comercios y que tengan el reflejo y el conocimiento de su comercio y cómo pueden mejorar, como les digo, además con talleres y tutorías personalizadas para que puedan eh, mejorar. Y hemos puesto a su disposición un montón de herramientas que creo que es la obligación de la Administración. Y solo dos cuestiones muy pequeñitas que apuntaba cuando usted me decía. Que, eh, ¿Qué contestan los comerciantes? Pues mire, me da la sensación de que usted pasea poco o nada, o habla poco o nada, o compra poco o nada en el pequeño comercio de la ciudad, porque le puedo asegurar que en cantidad de ellos, cantidad de ellos, lo que tienen es el material. Que tenemos de turismo para poder informar adecuadamente a los turistas. Y además se han organizado acciones específicas para que puedan atenderlos debidamente en aquellas zonas eh, comerciales. Y el tema de los aparcamientos, me parece que está usted siendo muy poco riguroso y muy poco coherente con este tema. Sabe perfectamente que eh, aquella moción que efectivamente se aprobó en el Pleno del 6 de abril, lo que contenía... Era la encomienda a esta concejal para que buscásemos una solución o una propuesta con la participación activa de los comerciantes en el tema de los soporcamientos. Y le consta y le sabe perfectamente que así ha sido. Y le voy a recordar una frase que usted decía al inicio de este pleno, se la decía al señor Peña: dice, se la coherencia hay que tenerla y mantenerla en todos los temas. Pues bien, recuerde usted el debate de esa moción cuando yo le dije. Pero esto supone dinero para el ayuntamiento. Me dijo, no, lo tendrán que asumir los comerciantes. Y le dije dos cosas. Usted tiene más confianza que yo en que las asociaciones de comerciantes y los comerciantes vayan a ser capaces de encontrar una solución para el aparcamiento gratuito en esta ciudad. Pero lo voy a intentar. Y dos, confío en que usted no vendrá con una moción a este Pleno pidiendo que el Ayuntamiento de Logroño destine dinero para pagar los aparcamientos. Y también confío en que la negociación de los presupuestos no ponga encima de la mesa ni plantee ninguna enmienda sobre este tema. Y no le digo más. Muchas gracias, señora Montes. Bien, pues tal y como están reguladas las comparecencias, ahora procede un turno de grupos municipales, un máximo de ocho minutos cada uno con el fin de eh, fijar posiciones, hacer observaciones o formular preguntas para que luego... Puedan ser contestadas por, por la compareciente. Comenzamos. No es obligatorio utilizar el turno, ¿eh? de todas maneras. Bueno, me, estaba, me estaba distrayendo el. Señor Antonio Bueno, eh, bueno gracias, presidente. Eh, señora Abantes, yo de verdad voy a tratar de, eh, de ser suave con usted. Eh, tengo claro que ya no cuenta con la confianza de la señora alcaldesa, lo hemos visto en la moción de, en la moción de Barea. Hace un momento, usted que tenía que haber defendido el, el hecho de la cultura y demás, pues una vez más eh, han tenido que, que esconderla y, y, te, y ser otro, concejol, otro concejal el que, salga, el que salga a defender su, su no trabajo o su, o su, o su trabajo. Indudablemente, eso es, yo creo que eh, si yo fuese usted en estos momentos, estaría muy dolido con mi líder de filas. Y lógicamente por eso yo no quiero hacer leña del árbol caído y voy a tratar de ser lo más constructivo en, este, en, este, en ese sentido. Eh, mire, el, lo, que es el, lo que son los comerciantes, yo lo he dicho más de una vez, lo, podrá, lo dije en pre-campaña, lo mantengo ahora y cada vez que conozco el mundo del comercio lo creo más. Han sido los auténticos héroes de esta ciudad. Son los que han sido capaces... De mantener en los peores momentos de, de crisis eh, el empleo. También por la circunstancia del comercio que tenemos. ¿no? Tenemos un comercio con muy pocos empleados, muy familiar, con empleados de mucho, de mucho tiempo, y eso, lógicamente, esa relación humana ha potenciado el que se salve eh, el empleo en estos momentos tan eh, complicados. Yo sí que creo, sinceramente, y ya se me han transmitido más de un comerciante. Que el Ayuntamiento de Logroño ha, ha, no ha estado en muchas ocasiones a la altura del sobreesfuerzo que han tenido que hacer esos eh, comerciantes. Yo casi temo cada vez que llega un domingo, porque no hay domingo que no nos levantemos casi en, con una noticia en los diarios de, de contra el comercio. Vemos eh, lamentablemente cómo los mercados eh, cierran y ya tenemos fechas de, de cierre sin que eh, usted haya sido capaz. Es la crónica de una muerte anunciada, sin que usted haya sido capaz de eh, potenciarlos, ni, ni, ni activarlos, ni, ni ayudarlos. Yo creo que este, este ayuntamiento le da herramientas, pero sí que le falta cierta capacidad para ponerlas en práctica. Tiene el Consejo Municipal de Comercio, que es un órgano que usted ningonea. Eh, y que debería convocar como mínimo cada tres meses y de verdad, siendo una ciudad que dependemos y creemos tanto en el comercio, yo es que creo que aunque lo convocase todos los meses tampoco pasaría absolutamente nada. Pero seguramente usted en, en, su, en su línea de, de gobierno se piensa que nadie le puede enseñar absolutamente nada o ese plan que nos acaba de contar, que muy bien leído y mis felicitaciones al, al gabinete de prensa, que seguramente es el que se lo, el que se lo, ha, se lo ha escrito. Pero que realmente esas herramientas... Que, eh, que pone los reglamentos a su disposición, pues bueno, pues usted decide ningunearlas, que es donde realmente se puede escuchar también a la oposición y al, y al comercio. Eh, y luego, usted constantemente, lejos de buscar, buscar la paz dentro de lo que es el, los diferentes colectivos y asociaciones de comerciantes de esta ciudad, lo que hace es constantemente buscar el, enf el enfrentamiento. Tenemos siempre problemas año tras año. Con, eh, con el tema de las, de las subvenciones. Siéntese, ponga una solución. No podemos estar siempre en la juntas de Distrito discutiendo sobre los mismos temas. Es que año tras año sin que usted mueva un dedo para poner soluciones. Yo no entiendo si es que le gusta el tener constantemente broncas y constantemente eh, incendios. Eh, Usted ha decidido durante este año pues, suspender algún tipo de promociones que se hacían día del padre, día de la, de la madre y demás. Yo creo que, bueno, que son políticas erráticas, pero bueno, usted eh, no sabemos muy bien por qué ha decidido que no son eh, necesarias para el comercio, cuando bueno, nosotros del Partido Rejano sí que entendemos que son fechas en las que hay que, que potenciar. Yo le invito de verdad a que eh, este, esto, si, se va de, si, si, si no se va de puente y se queda en Logroño, a que aproveche y trabaje un poco leyéndose el programa electoral del Partido Popular, porque verá todo lo que nos han, lo que han prometido a los comerciantes de Logroño, son me parece que seis páginas, si no recuerdo mal, y, y no sé, igual le puede dar alguna idea para, para potenciarlo, activarlo, decir, iba esto, a ver si somos capaces de, de hacer algo. Es que eh, Logroño, que es una ciudad que se identificaba con, la, con el comercio de calidad, estamos perdiendo esa referencia, de verdad, lo estamos absolutamente perdiendo. Y usted… Pues parece que qué va a hacer, ¿no? Será, será culpa de los, de los comerciantes. ¿Qué ha hecho para mantener esa marca de calidad de Logroño, que es por la que hemos sido siempre eh, con, eh, conocidos? Eh, bueno, dentro de su programa no, no, voy a, no voy a entrar porque, bueno, entre otras cosas hablaba de potenciar los, los, los mercados. ¿eh? Pero es que ustedes han sido una política totalmente… Eh, una política de yo creo que, que ha sido, lo han dejado en sus manos y bueno, pues eh, le ha quedado el tema, el tema grande. Para el Partido de Rojano, la política de comercio no se debe centrar única y exclusivamente en una, en una concejalía. ¿eh? Y aquí le voy a sacar la cara y creo que son sus compañeros los que tendrían que apoyarle muchísimo más en, este, en esta difícil tarea que tiene usted con la de comercio y que yo de verdad le desearía la, la máxima de las de las suertes pero entiendo que lógicamente tiene que haber un fortísimo apoyo por parte de, del, área, del área económica con las bonificaciones ten, el, ten, tendría que haber una eh, fortísima inversión en lo que es limpieza de esas, de esas zonas comerciales Tenía que haber una muy buena inversión en lo que es la iluminación de esas, de esas zonas en lo que es el mantenimiento general de las, de las zonas tenemos eh, Trajo una moción a este pleno. El paseo de las 100 tiendas, los adoquines, ¿han paseado ustedes por esos adoquines un día de lluvia? Se mueven casi todos, es imposible casi andar por, por ellos. Y lógicamente eso no es responsabilidad suya, es, lo tiene más a, a, su, a su derecha. Indudablemente la seguridad de nuestras calles, nos, no nos olvidemos. Es que en, este, en esta ciudad los comerciantes han tenido que poner carteles pidiendo que por favor hubiese seguridad en los barrios. No, usted se ríe, señor Sainz. Claro, es que le hace todo mucha gracia. Pero los que tenemos, pero eh, claro, es que ustedes no han trabajado. Yo, claro, yo eh, eh, trabajo en la empresa privada, sé lo que cuesta abrir una verja todos los días. Igual algunos de ustedes no lo saben y les hace, les hace gracia. Pero a mí no me hace gracia que los comerciantes de determinados barrios, barrios, tengan que pedir tengan que pedir seguridad. ¿No, sí? no no le veo, no le veo absolutamente nada eh, gracioso. Indudablemente, el área de, de comercio y turismo tiene también hay que hacer algo. Yo, señora Montes, insisto que le deseo la máxima eh, suerte. Eh, Tiene usted mi apoyo para conseguir que el resto de concejales que tienen que trabajar, en su, que tienen que trabajar y apoyar su área eh, trabajen. Ahí va a encontrar siempre al partido riojano. Y sí que le pido que reflexione una cosa. Si lleva años haciendo lo mismo y el resultado es que cada vez tenemos un comercio más débil, más empobrecido, donde está cerrando... En una ciudad que era referencia de comercio, igual es que estamos haciendo algo mal, igual es el momento de empezar a hacer cosas eh, diferentes y ahí siempre me tendrá usted y siempre le tendré la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por Grupo Ciudadanos. Su portavoz, señor Gracias, señor presidente. Señora Montes, nunca, nunca oirá del Grupo Municipal Ciudadanos que usted no trabaja. Y nadie del equipo de, de Gobierno diremos que no trabaja. Podemos decir que tiene mala gestión, que lo hace bien o que lo hace mal. Podemos criticar constructivamente si lo hace. Pero no he sabido nunca decir que no trabaje. En ningún sitio. Que vaya a Valladolid o no vaya a Valladolid es una decisión suya. Y no hemos dicho absolutamente nada de eso. Hemos criticado lo que dice en Valladolid, no que vaya a Valladolid. Usted me plantea acciones puntuales. Hacemos esto, hacemos esto. Me estaba sonando como si hubiera un árbol y voy picando aquí, 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 donde hay un plan integral de comercio. Tenemos en Logroño un plan integral de comercio, se ha planteado un plan integral de comercio, donde entraría todo el equipo de gobierno, como decía el señor Antoñanzas, de manera integral, porque no existe esto, esto no existe. El apoyo institucional que deberíamos dar con un plan integral de comercio no existe. Y es algo que desde Ciudadanos ya iremos planteando poco a poco en siguientes mociones o en siguientes plenos o en siguientes comisiones, pero no existe. La coherencia no es siempre votar lo mismo. La coherencia es buscar un objetivo y buscar ir buscando siempre soluciones para ese objetivo. Esa es la coherencia. No votar aquí una cosa y luego otra, sino buscar el objetivo final, independientemente de las soluciones que se puedan buscar, que efectivamente pueden ser distintas. Esa es la coherencia, y en eso estamos todos. Y efectivamente tiene usted una, concejal, una concejalía que tendría que brillar a nada que como los votas, cuando se lucen, brillan. Comercio, turismo y cultura. Tendría que estar usted brillando todos los días en prensa. Todos los días que esté esa, esa concejalía. Y no se nota. Y no se nota. Es decir, lo de la patente que ha dicho, no se nota. ¿Dónde está? No se nota. No es noticia. Si no es noticia, a lo mejor tiene que plantearse la forma de comunicar que tenemos desde el Ayuntamiento de Logroño. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño. Porque no se nota esto. Porque la gente no sabe estas cosas. De bonificaciones fiscales, efectivamente. Me equivocado, no eran 36, eran 318 comercios que han ahorrado 83.000 euros. 216 euros cada comercio. ¿Y con esto le vamos a dar? ¿No? Es decir, ¿cuánto les damos, señor Peiro? cuánto les damos a los que piden una subvención para emprender? ¿Cuánto dinero les damos a fondo perdido? ¿Y con eso es todo lo que hacemos? Es decir, no creo que sea la solución. Esto es un granito de arena, pero no es una solución porque no hay un plan integral, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que entender que le estamos diciendo, que no hay algo integral. El turismo, pero si el turismo lo tuvimos que poner nosotros una moción, en el acuerdo de investidura, perdón, para hacer un plan de turismo congresual, deportivo y cultural, que por cierto, lo está haciendo la Universidad de La Rioja, porque no teníamos en el ayuntamiento nada de esto. Ya me está diciendo que utiliza el turismo con el comercio. Vale, parece muy bien, utilícelo. Y que los comerciantes tienen ahí, que por cierto, yo no debo ir a ningún comercio, debo venir con la misma ropa todos los días y como todos los días en el japonés. Todos los días. Hombre, claro. Es que, es que me hace gracia. Dice, no, va por los comercios. No, no, claro. Ni entro ni en ningún lugar a una cerveza. Hombre, claro, no sé, digo, ¿eh? No sé. Claro, es decir, participación, que también lo decía el señor Antoñanzas, efectivamente, los comercios nos tienen mucho que decir... En temas de seguridad, en temas de urbanismo, ¿dónde están en las mesas de tráfico de los comerciantes? En temas de movilidad, claro, pero es que tendrían que estar. ¿Dónde está el foro de participación comercial? Ah, en el Consejo Municipal de Comercio, ese que tiene una comisión permanente y no se convoca. Claro, luego está hablando de que habla con los comercios, pero no está convocando. Y como decía, a lo mejor tenemos que tener cada mes una reunión del Consejo Municipal de Comercio y no cada tres meses. Pues estamos hablando de cosas muy interesantes. Porque se pierden 60 comercios al año en Logroño. Ah, eso no es verdad, claro, son las estadísticas, pero eso no es verdad, claro. Me lo invento, son las estadísticas. ¿No? Claro, genial. Vale, ¿y cómo posicionar que no ha contestado Logroño como ciudad comercial? Porque esto no lo tenemos claro. Ah, claro, pero pues sí, tenemos una moción, efectivamente, que habla de los aparcamientos. Tuve una reunión y ya está. Como dijeron, una para usted los problemas son montañas. Para mí los problemas son retos. Y esa es a lo mejor la diferencia de actitud. Y por eso estamos aquí en esta comparecencia, pidiendo esta comparecencia de usted. Porque estamos viendo qué es la actitud que tiene su concejalía. Y eso no significa que no trabaje usted, ni que ponga todo el empeño máximo en hacerlo. Pero la actitud es esa. Sí, sus problemas son montañas. Y hace montañas de este ayuntamiento. Cuando tendría que ser todo lo contrario, son retos. Porque, repito, su concejalía tendría que brillar. Que a nada que le lustre un poco el zapato, tendría que brillar esta concejalía. Sería la más bonita de todo el ayuntamiento. Porque mira que urbanismo es feo. ¿Eh? Claro, es que es feo. No, pero no el concejal, no el concejal. ¿Eh? Claro, es que comercio, turismo y cultura. Si es que tendríamos pero que estar, es si es que, tendríamos que estar orgullosos de esta concejalía. Usted no digo claro. Si yo no digo que no trabaje, repito, que no haga cosas, pero que tenemos que estar todos y no se nota esto. Y no se nota. A lo mejor tienen un problema, una falta de comunicación externa, desde el equipo de gobierno, no lo sé. Algo falla, algo falla. Y eso es lo que quiero que vean, algo falla. No lo sé. Y a lo mejor desde la Cámara de Comercio tenían que hacer un censo y gestión de locales vacíos para ver si se mueven. Claro, pero estas son ideas que a lo mejor son innovadoras. Como decía, que me ha quitado la frase. Si hacemos siempre lo mismo, siempre subvenciones, ¿no? siempre obtenemos los mismos resultados. Siempre obtenemos los mismos resultados. Yo lo que no entiendo que el comercio quiere otras cosas, quiere apoyo institucional que no es solo de dinero, que tiene bien iluminadas sus calles, que habrá que ver que es bien iluminado la calle, ¿no? Para que sea eficientemente energético, ¿no? Que quiere limpieza en las calles, que no le hagan el baldeo a las nueve de la mañana cuando está abriendo la verja, claro, es decir, y que quiere mobiliario urbano para que la gente pueda disfrutar de sus sitios, claro, eso es lo que quiere, efectivamente, y luego dinero para ir a comprar. Claro, yo creo que esto es algo que tenemos que valorar y a lo mejor esta comparecencia nos sirve para efectivamente decir una concejal y una concejalía que trabaja mucho pero no brilla, pues algo estamos haciendo mal y no es de trabajo, algo estamos haciendo mal. Y a lo mejor hay que replantearse este tipo de situaciones y eso es lo que quiero que valoren y que reflexionen en ello, porque ese es mi objetivo con esta comparecencia, porque si van a Valladolid y dicen, con perdón, otra vez el chascarrillo, sol, vino y mujeres, pues a mí como concejal me cabrea. Porque esto no tiene ningún sentido. Porque yo creo que estamos en el año 2017 y tenemos que tener otro tipo de iniciativas con el comercio. Pues estamos en el año 2017. Y esto es lo que tenemos que plantear. Y lo creo así y por eso lo estoy diciendo. Y por eso estamos defendiendo nosotros, este grupo municipal, hemos defendido un montón de mociones de comercio. Y no hablamos del mercado San Blas. pues eso lo dejamos aparte. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor San Martín. Señora Solana. la verdad es, señora montes, que no sé por dónde empezar. usted tiene un problema muy serio con el asunto del comercio. y por favor, le pido que me atienda porque yo a usted la he escuchado con suma atención. ahora y siempre. ahora y siempre. Vale. bueno, vale. vale. Tiene, tenemos alrededor de logroño tres grandes superficies con unos horarios imposibles de compaginar con el pequeño comercio ni de cercanía ni de ciudad ni de ninguna clase. Eso no es un problema que usted, ni yo, ni esta corporación lo pueda solucionar, pero es un problema y es un problema muy serio. Nos encontramos con otro problema para el año que viene y es que en los presupuestos se ha rebajado 200.000 200 euros la bajada a microempresas. Otro problema y es un problema. Usted nos ha contado una serie de cosas que se están haciendo que ha hecho bien en contarlas, pero que yo las veo en Logroño todos los días, porque yo compro, he comprado, compro y compraré en el pequeño comercio. Y además hago todo lo que puedo para que todas las personas de mi alrededor lo hagan. Pero ¿sabe lo que le digo? Que en, en el tramo entre Calvo Sotelo, en el tramo de Calvo Sotelo, entre Rey y Avenida de Colón hay 37, sigue habiendo 37 locales comerciales cerrados. Lo cual quiere decir, quiere decir que todo lo que ha planteado usted, que está haciendo, no sirve para mucho. No sirve para mucho. El comercio de ciudad en Logroño está arruinado. Y se lo digo yo que compro, y vivo, y ando. En Muro de Cervantes hay una ferretería. Y entré el otro día a comprar y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Y me dijo, "Estamos seguramente nos iremos porque tenemos la carretera, el carril bici, terrazas y luego estamos nosotros." Y claro, la gente no puede ni entrar. O sea, que tienen problemas en todos los sitios todos los días en todos los comercios. Nosotros estamos por potenciar un comercio de cercanía para que no tengamos la necesidad de hacer aparcamientos y de subvencionar aparcamientos. Si yo voy con mi carro a comprar y aquí mucha gente me ha visto venir con el carro a comprar, con el carro para después marcharme a comprar, pues no hace falta aparcamientos. Pero para eso, seguramente el ayuntamiento lo que tiene que hacer es sentarse, sentarse con los comerciantes de las zonas y sus asociaciones y tratar de convencer a los comerciantes para que hagan lo que se hagan, lo que se hace en muchas superficies. En medio del espolón hay una y cuando la gente entra a comprar, según lo que gasta, les dan un bono y les dicen, tienes una hora de aparcamiento. Y eso es así. Claro, si los comerciantes y las asociaciones de vecinos en concreto no son capaces de ponerse de acuerdo, para eso está la concejala y seguramente la Junta de Gobierno. Seguramente la Junta de Gobierno. Lo que está claro, lo que está claro es que el comercio está arruinado en Logroño. Mire, yo eh, visito muchos, voy a ver muchos pueblos y muchas ciudades, y me gusta patear calles, y voy a muchos sitios, y me da envidia los pequeños comercios que hay en todas las ciudades. El casco antiguo tenía, se rehabilitaron con dinero público, que eso lo he dicho más veces, cuatro edificios: el CCR, la casa de la Inquisición, el edificio de la Smart City y el calado de San Gregorio. Los cuatro, uno cerrado, que no sabemos lo que va a pasar el CCR, la Smart City, que estaba previsto que sería un centro etnológico, creo recordar, estaban los Calaos, que me digo, está cerrado, está abierto, unas veces se abre, se abre para algo, se cierra, y la Casa de la Inquisición, que está cedida, bueno, a esa cosa que se llama Dialet. Dialet. Esos edificios, esos edificios, si se hubieran mantenido... De tu, de, o sea, si se hubieran mantenido dándoles una funcionalidad pública, eso alrededor de esos edificios siempre, en todas las partes, se crean panaderías, tiendas de chucherías, bares, pequeños comercios. Pero claro, si lo privatizamos todo, que es lo que pasa aquí, y, y parece que la cosa va a ir a más, pues entonces poco podemos hacer. Lo que sí le digo es una cosa. Todo lo que nos ha contado... Todo lo que nos ha contado, que se hace, yo lo veo, yo lo veo porque porque lo sé y lo veo y lo conozco. Pero que es que no sirve para mucho, como decía el, el señor San Martín. Algo habrá, algo más habrá que hacer, porque si lo que hay no sirve, y ya le digo, en el tramo en, de sotelo de Leopoldo Calvosotelo, entre Bara de Rey y Avenida de Colón, sigue habiendo 37 locales cerrados. Supongo que eso lo habrá contado en Valladolid. Está bien, porque hay que contarlo todo lo que da resultado y lo que no da resultado. Pues mal hecho que no lo haya contado, ya lo contaré yo. Entonces, bueno, podría decir muchas más cosas y tengo, bueno, pues un montón, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh. luego hay otra cosa que también tenemos que hacer las instituciones públicas y eso nos compete a todos, y es educar en el consumo y no en el consumismo, que es algo bien distinto. Y eso se hacen también campañas para que la gente no compre más de lo que necesita, para que la gente compre en su, en su tienda de alau para que no tenga que coger el coche, para que no tenga que coger ni incluso el transporte público. Y eso también lo tenemos que hacer nosotros, y también se tiene que hacer de, desde las instituciones. Eso fomenta el pequeño comercio. Y bueno, pues le podría decir pues muchas más cosas, pero vamos, lo que sí es que el comercio está arruinado. Y una cosa que se me ha olvidado decirle al señor San Martín. Muy desacertado lo del vino y mujeres. Muy desacertado. Muchas gracias, señora Solana. Señora Raíz. Bien, gracias. Como soy la última, pues verdaderamente, seguramente podré ser breve de verdad. Yo, de las cosas que ha apuntado la señora Montes respecto al modelo comercial de ciudad y sumándome también a muchas de las cosas que se han dicho aquí, a mí sí que me gustaría señalar alguna cosa que me ha chirriado de verdad y dar la posición que en este sentido tiene el Grupo Municipal Socialista. Bien, lo primero que ha señalado la señora Montes es que una de las primeras decisiones que se tomaron en materia de comercio fue tratar de separar el área de comercio de lo que habitualmente venía siendo promoción económica y empleo y pasarlo a turismo, cultura, etc. Bueno, a mí me parece una decisión, como otra cualquiera, que en principio puede ser positiva, pero efectivamente. El ir, el ir unido comercio a cultura y turismo no le ha favorecido especialmente. Y usted es cierto que tiene un área o, o unas áreas, cultura y, y turismo, que podrían ayudar mucho al impulso del comercio, aquí también se ha dicho, y que efectivamente eh, han brillado prácticamente las dos por la ausencia también de iniciativas. Y aquí hay que nombrar efectivamente el CCR. El CCR siempre hemos dicho que podía ser o que era, desde luego, una oportunidad muy importante de turismo y con ello de actividad económica en el centro de Logroño, que hay que aprovechar. Y que efectivamente eso precisa de recursos públicos, eso es evidente. Pero es que es evidente que cualquier iniciativa de ese tipo, eh, apoyada con recursos públicos, puede provocar actividad a su alrededor. Desde luego, la ausencia de, de ello es la nada. Eso es así. Pero claro, eso necesita esfuerzo público, sí. ¿Necesita dinero público? Sí. Pero es una oportunidad importantísima para Logroño. Y cualquier otra ciudad de nuestro entorno estaría encantada de explotar algo así. ¿Y necesita esfuerzo? Sí, insisto, pero desde luego no la inactividad más absoluta y la situación que actualmente vivimos en... Algo tan importantísimo como el CCR. No es lo único, la señora Solana ha señalado algún tema más, pero este tipo de cosas son tremendamente importantes y se debería haber notado el ir comercio unido a cultura y turismo, el, impulso, el mayor impulso a este tipo de iniciativas y no se ha notado. Usted ha señalado, señora Montes, que se han blindado, o okay, dos partidas, dos grandes áreas presupuestarias que se blindan año tras año. Yo siento decir que no comparto esto. En el año 2011, la partida que se dedicaba a comercio era de 931.000 euros. En el 2018, 682.000 euros. Esto es un 26% menos. Con lo cual, no se puede decir tampoco que se esté blindando y reforzando el área de comercio presupuestariamente tampoco. Incluso del año anterior a este ha habido una bajada también en comercio. Antes de las enmiendas aceptadas de Ciudadanos rondaban los 60.000 euros. Después de las enmiendas aceptadas la bajada es de unos 19.000. En algún sitio dejamos de poner dinero en comercio si hay menos medios también presupuestariamente hablando. Por lo tanto, eso tampoco comparto y desde luego ahí puede haber también... Pues un problema asociado a este tema del comercio. Las campañas como lo visual, etcétera, que ha señalado la señora Montes, yo desde luego comparto que son positivas y que, en fin, tienen su repercusión en materia comercial. Esto no lo pongo en duda. Pero son hechos puntuales y lo que tendríamos que tratar, creo o a quien le correspondiera desde luego gestionar el área de comercio, es tratar de hacer algún tipo de iniciativa que perdure en el tiempo, que implique a los comerciantes, que es tremendamente difícil, eso también tengo que decirlo, porque lo sé, pero desde luego impulsarlo y en todo caso también, ya que están ustedes ahora en una situación de no mayoría absoluta, pues tratar de implicar y negociar con todos los grupos de la oposición, aparte con los comerciantes, para que todos nos sintiéramos implicados también en un área que es complicada, como es la de comercio. Pero es que no, no ha sido así. Al contrario, y como ha, sido el señor, como ha señalado el señor San Martín, entre otras cosas, ni el Consejo de Comercio prácticamente se reúne más allá de lo estrictamente obligatorio. Y quizás la situación del comercio obligaría a algo más. En materia de suelo comercial, y también lo ha señalado la señora Solana, claro, es que ustedes eh, han hecho un flaco favor al comercio de ciudad, porque han sido los que más. Parcelas dedicadas a comercio han vendido parcelas públicas comerciales han vendido eh, de, de los equipos de gobierno últimos, incluido el PSOE con lo malo que era del PSOE y el PR. Ustedes eh, vendieron donde actualmente está Lero y Merlin, El Berceo, la última parcela que se ha vendido en Prado Viejo es una parcela comercial de la que todavía no sabemos exactamente qué tipo de actividad se desarrollará. Pero los grandes centros comerciales fuera de la ciudad, en el extrarradio son y han sido gracias a ustedes. Oigan, para lo bueno y para lo malo en el caso del comercio de ciudad, para lo bueno y para lo malo. Y esto efectivamente tiene también su repercusión y el ayuntamiento aquí puede tomar la iniciativa. Mire, yo prefiero que vendan y faciliten la venta de parcelas de carácter industrial, que creo que es lo que le hace falta a esta ciudad, que más parcelas comerciales. Se lo digo de verdad, lo hemos dicho en alguna ocasión, en pleno y también públicamente en ruedas de prensa y se lo digo aquí también. Creo que en este sentido, flaco favor, se ha hecho también aquí. Y por último, también tres cosas importantes que creo que son a, a reflexionar. Las obras prometidas en el paseo de las 100 tiendas que no acaban de llegar nunca y que facilitaría también esta zona comercial de Logroño que en este momento está, yo creo que en una situación que todos consideramos, desde luego, iba a decir, bueno lamentable, no lo sé. desde luego, no es lo que ha sido. comercialmente hablando, esta zona, las obras eternamente prometidas en el paseo de las tiendas tienen mucho que ver. el concurso de ideas de la calle san antón, que todavía estamos esperando también, y que se ha hablado en este pleno en alguna ocasión también, estamos esperando. todavía no sabemos qué va a ocurrir aquí. nada nuevo en seis años. efectivamente, si no se hace nada nuevo, las consecuencias y los resultados serán los mismos y los mercados privados de abastos aquí hemos aprobado también una moción donde hablábamos de la creación de una mesa de mercados que sabemos que son privados y que la capacidad de actuación del ayuntamiento es la que es pero ha habido tiempos también de los malísimos tiempos del gobierno del PSOE y del PR donde incluso se hacía algo con los mercados privados se les ayudaba a hacer campañas de promoción de conocimiento en la ciudad poco más se puede hacer, pero es que ustedes han abandonado hasta eso. Y ahora que estamos viendo cómo cierran mercados privados, como el de Murrieta, que se anuncia el cierre ya, aunque se lleva un tiempo arrastrando, y otros mercados privados, algunos que resisten con mayor fortuna, pero que otros van abocados también al cierre. Y por lo tanto, estamos perdiendo también mercado de proximidad, el mercado de ciudades, el mercado que hace barrios o que nos gusta hablar a todos. Pero el equipo de gobierno sigue sin actuar, pese a que incluso se aprueban aquí mociones al respecto. Por lo tanto, bueno, pues la situación verdaderamente no es demasiado halagüeña ni optimista y a mí me gustaría de verdad que hiciera partícipes, sobre todo más a los comerciantes, con las dificultades que va, pero también a la oposición, también a la oposición, y pensemos también en ideas nuevas y sobre todo usted también tiene que hacerse eh, responsable de que áreas que usted también gestiona, como cultura y turismo, no tienen el impulso que deberían y también tendrían sus consecuencias en materia de turismo en materia de comercio. Pero en esta situación nos encontramos. No sé si en su segunda intervención podremos tener visos de ver una luz al final de este túnel, que de momento no es oscuro del todo, pero que tiene pinta de serlo cada vez más. Gracias. Muchas gracias, señora Raíz. Señor Merino. Muchas gracias. Y por ofrecer la opinión del Partido Popular en, en este tema del comercio, que, que da para mucho. No solo para una, para una comparecencia, porque se puede ver viciado el tiempo y llevar el debate hacia, hacia puntos donde poco tiene que ver con lo que hoy se ha hablado aquí. Eh, en algún aspecto, o en alg algunos miembros de la corporación se han dirigido hacia el Partido Popular como bien o que no vivimos en esta ciudad, segundo, que no conocemos. El comercio, entonces no sabemos qué pasa en el comercio. O tercero, pues que, que el equipo de gobierno trabaja a espaldas a la ciudad de Logroño, lo cual sería algo imposible. Este equipo de gobierno, señor Antoñazas, usted ha preguntado, se ha molestado, porque es, ha, ha indicado hacia nosotros que no hemos abierto una verja nunca, ha dicho como usted. ¿Usted ha preguntado a ver si en este equipo de gobierno hay familias que tienen comercio? ¿O que son comerciantes? ¿Samos lo estaban preguntar. Claro, yo, yo por lo menos. Yo soy algo, uno, pero algunos más también. Entonces, vamos a ofrecer una opinión con conocimiento de qué es el comercio. Que luego se va reflejado, o se ve reflejado, o se intenta hacer desde una concejalía que es complicada. Siempre ha sido complicada. Para todos los gobiernos municipales, la concejalía de comercio es complicada. Porque. Aquí no se viene a brillar, aquí se viene a mejorar la vida de los logroñeses y, entre ellos, los comerciantes. Por lo tanto, a nosotros nos da lo mismo brillar que no. Aquí se viene a eh, hacer bien las cosas. Otra cosa es que haya que mejorar aspectos como la comunicación, que le doy la razón. Y eso es responsabilidad mía. Por eso le doy la razón, porque me he echo la culpa y habrá que mejorar en ese aspecto la comunicación, como posiblemente el único reproche que se le puede hacer a este equipo de gobierno, que es a mí en este aspecto. Pero también es cierto que lo compartimos con un organismo autónomo que es la Cámara de Comercio y estamos supeditados también a lo que dicen los comerciantes. Pero dicho eso, miren, el comercio si no va bien y con la exposición y la introducción que he hecho es por algo muy evidente y es la crisis económica que sufrió este país y todas las ciudades desde el 2008. Desde el 2008 no se levanta cabeza. No se levanta cabeza y no es culpa de los gobiernos municipales ni de otros factores, sino de una crisis económica durísima donde la gente dejó de comprar, dejó de comprar. Y en 2008, señor Antoñazas, ahí sí, hay mucha gente, tuvimos que bajar las verjas. Por una crisis económica durísima, durísima. Ahí sí que se, hubo, ahí sí que se cerraban comercios. Eh, Ahí se cerraban tres comercios cada dos días. Ahora, y hace unos años, se ha frenado esa tendencia y se empiezan a abrir. Pero voy a seguir en ese aspecto. La concejalía de comercio no tiene que, que brillar por sí sola, sino que tiene que ser beneficiada de las políticas que realizan otras áreas. Si traemos eventos deportivos, como se traen eventos deportivos, se produce un turismo deportivo se abren comercios destinados al deporte, como pasan en esta ciudad, y por lo tanto el comercio se ve beneficiado. Cosa ajena a la Concejalía de Comercio. Si la ciudad tiene unas calles limpias, con buenos firmes, buenas aceras, buenos aparcamientos, el comercio se beneficia. Y en eso no ha tenido que ver nada la Concejalía de Comercio. En este aspecto deberían de preguntar o deberíamos aquí hacer una encuesta. A gente que viene de fuera y se asombra de cómo está esta ciudad. De lo bien que está. Las aceras, los aparcamientos, lo, lo bonito que es Logroño. Y esto es otro de nuestros problemas que tiene esta corporación. Siempre habla mal de Logroño. La peor campaña de comunicación que se puede hacer es la que estamos haciendo aquí esta tarde. Yo si fuese comerciante y estuviera escuchándonos, vamos. Vergonzoso. Que hablemos así de mal de nuestro propio comercio y de Logroño, porque es la peor campaña que se puede hacer. Hablar mal, hablar mal del comercio es lo que se puede hacer. Es decir, que está hundido. Eh, cada comerciante sabe cómo está, claro que sí. Por lo tanto, desde diferentes áreas, las cosas están funcionando para, el para que el comercio se recupere. Aquí se ha hablado hasta de seguridad, pero si estamos en unos... Eh, índices de seguridad en la ciudad que nunca los ha tenido, y eso el comercio se ve beneficiado. Y la concejalía de comercio no ha tenido que hacer nada, lo hace la de policía y seguridad ciudadana. Se da ayudas que antes nunca se daban, porque ni siquiera las solicitaban para abrir. Ahora es que se solicita para abrir. En el casco antiguo se trabaja, pero el casco antiguo. El problema no se llama ni CCR ni, ni otras cosas que hemos llamado. Aquí, los mayores, voy a poner ejemplo al señor tutor para que nadie. y porque es amigo. ¿Por qué había comercio antes en el casco antiguo? Había muchas tiendas hace 30 años, cuando yo era pequeño. ¿Por qué? ¿O por qué desaparecieron? Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué se peatonalizó la plaza del mercado y la calle portales? Eso es así. Eso es así. Eso es así. Y se transformó la política comercial del casco antiguo en gastronómica. Ver, y el favor. modelo cambió en el casco antiguo. Por y hablo favor. con conocimiento de causa. Con por mucho favor. conocimiento de causa. A ver, vamos con mucho a conocimiento de causa. Y cambió el modelo del comercial al gastronómico. Eso es así. Un hecho objetivo. Simplemente por una actuación urbanística. Nos puede gustar o no, pero eso es un dato objetivo. Desaparecieron todos los comercios. Eso es así. Por lo tanto. El casco antiguo cambió y ya no fue un modelo comercial y se fue hacia otro modelo de turismo gastronómico que ahora ha mejorado muchísimo y es un aliciente y un recurso turístico importante, por cierto, con lo cual hemos conseguido dar la vuelta. Y se convirtió en turismo de noche. Y eso es así. Y le puedo citar unas cuantas tiendas que existían ahí y qué días se cerraron. Sigo. Eh... En 100 tiendas, pues es la calle que ha dicho usted. Efectivamente, hay muchos locales cerrados, pero si va a otra paralela, como Doctores Castro Viejo, verá los que se están abriendo. Y cuando maristas, gracias a este equipo de gobierno, tiempo al tiempo se construye allí un centro deportivo municipal, empiece la construcción de las casas, resucitarán, resucitarán y conseguiremos con esa medida urbanística que haya más comercio. Y eso no ha tenido que ver nada la concejalía de comercio. Por lo tanto, fundamentalmente y lo más importante de todo es que la ciudad tenga una actividad económica importante, que se mueva dinero y que haya dinero. Y eso se consigue bajando el desempleo, que es de lo que nos no ha hablado aquí. A más empleo, más consumo, como queramos llamarle, consumo sostenible. A más empleo, más consumo. Esto los comerciantes se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria. A ver, por, favor, por lo silencio. tanto, si mejora la actividad económica y la economía doméstica, como se llama, ¿no? en economía, pues esto mejora. Y la Concejalía de Comercio no te habrá tenido nada que ver. Vaya concluyendo, por favor. Por lo tanto, varias conclusiones. No hablemos mal de nuestra ciudad, que hacemos mala campaña de comunicación. Trabajemos porque haya... Más empleo, más actividad económica que los comerciantes, ustedes lo verán cómo lo agradecen. Y tercero, ha habido un cambio en el modelo de comercio. Que va por delante de cualquier comerciante y cualquiera que quiera abrir un comercio, que se llama comercio online. En estos momentos, si alguien quiere ser comerciante, lo primero que se convierte es en, en comerciante online. Es que es así. Es que nadie va a abrir una tienda de buenas a primeras en estos momentos. Porque ese modelo ha cambiado. Y ha cambiado. ¿Y cuántos emprendedores están vendiendo de forma online? Porque es muy duro competir, ya no con grandes superficies, con personas que empezaron vendiendo batas y ahora se han convertido en los mejores o en las personas más ricas del mundo, siendo comerciantes. Por lo tanto, el comercio online va por delante ya de las tiendas. Y esto es una realidad. Con lo cual el cambio de modelo ha sido brutal, causado por la crisis económica y causado por las nuevas tecnologías. Y en esto la concejalía de comercio poco tiene que ver. Pero ustedes acompáñenme en un día a la gota de leche y, en, y estén con nosotros con los nuevos comerciantes. No tienen ningunos, ninguno un local abierto. Señor Menino, con quería, por favor. Pero compran textil en La Rioja, cosen en La Rioja y venden en Europa a través de Internet. Vengan un día conmigo. Si a esas personas les va bien, abrirán un local y crearán empleo. Pero el modelo de cambio de, de, el modelo de comercio ha sido tan brutal el cambio que ha habido que es difícil que en el ayuntamiento les garanticemos el oro. Podremos trabajar y así lo hacemos para que todo vaya mejorando, que es para lo que estamos aquí, no para brillar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Merino. Para concluir con esta petición de comparecencia, tiene la palabra la señora Montes. Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve e intentar eh, responder a todos eh, los grupos, eh, que no va a ser tarea sencilla, porque además debo darle la razón en algo, eh, señor San Martín. Eh, me explico bastante mal, en eso eh, se lo reconozco eh, y, le doy, y le doy la razón. Y en la exposición que he hecho, pues he intentado centrarme en algunos de los ejemplos, porque si no, el tiempo es, es limitado y no le he planteado eh, esos... Eh, fotos que a usted le gusta tanto de planificación, plan estratégico y demás. Eh, también le voy a dar la razón diciendo que no existe un plan estratégico, eh, o sea, si un documento denominado plan estratégico m, que usted quiere tener debidamente encuadernado con fotos, eh, estadísticas, cuadritos y demás y tal, tal, tal. Pues mire, no. Eh, también y le voy a decir una cosa: usted es m, un auténtico fan y creyente de ese tipo de planes. Yo, permítame que le diga que no tanto, eh, sobre todo porque en tanto en cuanto se elaboran, mientras tanto hay que ir haciendo cosas. Y lo siento, pues debo de ser eh, bastante poco productiva porque no me da tiempo de elaborar el plan integral y a la vez eh, seguir gestionando comercio. Pero existe un plan y existen unas líneas de trabajo. Y voy a decirles a todos ustedes, y en concreto, eh, a la señora eh, Solana, pues mire, usted a lo mejor, como les decía ahora mi compañero, y yo se lo he dicho cada vez que sale el tema de comercio en esta ciudad, pues le parece que uno debe de ir por ahí diciendo y sacando las vergüenzas y enseñando las costuras por todos los sitios. Pues yo creo que no, yo creo que no. Y evidentemente, sin hacernos trampas al solitario y siendo muy conscientes de los puntos débiles que puede tener, pues cuando uno intenta explicar lo que hace, de entrada lo que no hace es poner encima de la mesa todo lo mal, todo el desastre y demás. Se intenta, o yo al menos así lo hago, ver la vida en positivo, porque tenemos muchas cosas positivas y muy buenas y un magnífico comercio de la ciudad, y lo digo y lo repito y lo seguiré repitiendo, me niego a compartir la opinión que todos ustedes ponen en este pleno, en los medios de comunicación. Y además usted, según dice, lo que debemos ir diciendo por ahí que es hablar de lo mal que está el comercio en esta ciudad. Pues mire, no, y no por una razón, aunque solo sea, primero porque no es cierto, pero sino por una razón muy sencilla, porque mal vendemos algo si le vamos diciendo lo mal que está. Luego como mi obligación y mi responsabilidad es impulsar el comercio como poco, poco, poco se me pedirá que hable bien. Admito, como diga el señor eh, San Martín, que no brillo. Pues mire, no. Que no busco fotos. Totalmente de acuerdo. Que mmm, cuento poco lo que hago y que no acaparo eh, noticias en los periódicos. Pues, ¿qué quiere que le diga? Es que no, ni es mi función, creo, ni es mi obligación, ni voy a perseguir a los medios de comunicación para eh, buscarles una noticia, ni nada por el estilo. Y, pues, ¿usted está en eso? Perfecto. Yo le puedo asegurar. Que no, pero que estoy muy orgullosa de las áreas que llevo, pues también se lo digo. Me parecen áreas, como usted muy bien ha dicho, muy bonitas, muy interesantes y de las que se puede trabajar. Eh, señora Raiz, ¿que parece a usted que no ha favorecido el unir eh, comercio a cultura y a turismo? Pues bueno, eh, puede ser su opinión. Yo no lo comparto. No la comparto porque creo que, eh, y además. Esa es la línea en la que se está trabajando en muchas ciudades precisamente porque el comercio y así lo hemos configurado es un recurso turístico más y por ello es importante que vaya ahí. De verdad me niego, me niego a sacar vinculado con el comercio el Ccr ni vinculado con nada porque lo del CCR eso sí que es para desde luego sentir auténtica vergüenza por los responsables de eso y le, me temo, que en este caso son el Partido Socialista y el Partido Rojano y lo siento muchísimo pero no lo vamos a, a vincular a todo este tema eh, le decía Señor San Martín mmm, estoy de acuerdo con usted hay que buscar un objetivo y eh, caminar eh, y caminar hacia él y demás no es cierto que los comerciantes no estén en la mesa del tráfico etcétera etcétera no es verdad están y están representados y no es cierto eh, admito como ustedes dicen, que no convocamos el Consejo de Comercio todo lo que se debe. Pues mire, señora Antoñanzas, usted quiere que se convoque todos los meses. Se convocará todos los meses. No se preocupe. Pero ¿qué quiere que le diga? A mí me gusta trabajar y que el trabajo que hagamos sirva para algo. Y les voy a hacer una cosa. Primero, y lo he dicho en varias ocasiones, en el Consejo de Comercio la representación minoritaria, minoritaria, con diferencia lo es por parte de los comerciantes. La mayoría de los comerciantes y sus asociaciones no están representados en el Consejo de Comercio. Y lo he explicado muchas veces. Y usted se lo creerá o no se lo creerá, pero las decisiones que se toman en cuanto a las campañas que se realizan, las que no se realizan y las propuestas que se hacen, se consensúan siempre con todas las asociaciones de esta ciudad. Y le digo más, con todas las asociaciones de esta ciudad. Y solo hay dos personas en esta ciudad que no voy a nombrar en este pleno, dos personas en esta ciudad que están en contra de absolutamente todo y demás. Y como todo el mundo sabemos de quién estamos hablando, me callo y ahí lo dejo. Pero le puedo garantizar, y usted lo sabe y el resto de grupos municipales también, todas todas las asociaciones de comerciantes de esta ciudad se reúnen periódicamente, sistemáticamente y están en contacto permanente con esta concejal. Ahí les puedo asegurar que no les puedo dar la razón y además ustedes mienten y lo saben. Y lo saben. Que lo hagamos mejor o peor es opinable, pero eso, desde luego, ya le digo que no. ¿De acuerdo? Pues me gustaría que por favor Deje de repetir lo que por más que lo, repeti, lo repita usted, no va a ser verdad. Eh, señora Solana, me gustaría de verdad que me explique cómo conjugar el, eh, la educación en un consumo responsable, en educar en que cada uno compre solo lo que necesite, en reciclar, etcétera, 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 y a la vez con incentivar el comercio. Porque yo lo siento mucho, pero a los comerciantes, ¿sabe cuándo les va bien? Cuando la gente... Compra, gasta dinero y hacen caja. Cuando ustedes traen aquí propuestas de libros gratuitos, reciclémoslos, no sé qué, que se lo decía yo un día en una moción, si no se compran libros, las librerías, que son comercio, tienen que cerrar y no venden. Y les va mal. Que comprendo que es complicado, pero es un discurso, pues permítamelo y con todo el respeto y el cariño, muy facilón y muy complicado. Hablamos cuando, cuando usted eh, quiera. Que dice señora Raiz que no mmm, acepto o que no eh, consulto al resto de grupos ni hago propuestas, no es verdad, y, y vuelvo a lo mismo, todavía estoy porque hagan ustedes una sola propuesta, ni en el seno del consejo de comercio, ni tan siquiera en este Pleno, porque le recuerdo las mociones y hacemos un repaso. sí, señor San Martín, si se lo decía le ponía el ejemplo de los aparcamientos y no es una reunión. Y no es una reunión. Y señora Solana, muchas cosas de las que están diciendo se han intentado. Efectivamente, en muchos sitios vas a comprar y te dan un ticket de compra. ¿Quién paga el ticket de compra? Ahí está la cuestión. No, no, ahí está la cuestión. La propuesta, y aquí están todos ustedes y estuvieron en el último Consejo de Comercio, la propuesta que se puso encima de la mesa y que les pareció a ustedes tan buena, tan buena, tan buena, que vinieron con una moción a este pleno y la, y la trajeron, fue cuando un comerciante levantó la mano y dijo, bueno, pues que el ayuntamiento destine dos millones de euros o tres en pagar los aparcamientos para que todo el mundo aparque gratis. Mire, permítanme que con todo el respeto y el cariño para la persona que lo propuso, esto ni ese... Serio, ni es efectivo, ni es operativo y además no es ni legal. Por lo tanto, propuestas, todas las que quieran, todas las que quieran, de verdad que yo agradeceré todas y cada una de las propuestas, de las de verdad que planteen. Eh, hemos hecho muchísimas cosas y es materialmente imposible que las diga aquí y se han intentado hacer acciones con los locales comerciales vacíos. Pero permítanme que les diga, en este país, y yo al menos creo firmemente en ello, existe algo que se llama libertad. Y la libertad alcanza a todas las esferas. Y cuando un señor es dueño de un local y libre y voluntariamente decide, por las razones que sean, no alquilarlo, no abrirlo, no utilizarlo o no explotarlo, pues, ¿qué quieren que les digan? También he tenido propuestas de estas encima de la mesa por parte de los comerciantes: que el ayuntamiento obligue o incaute y se haga con todos los locales que están cerrados. Y, pues, mire, lo siento mucho, pero no. No, no puede ser. Entonces, como respeto profundamente a la libertad de todas las personas y respeto profundamente a la libertad las propuestas y las decisiones de los comerciantes, porque es muy bonito decirles lo que yo quiero hacer para que lo hagan ellos, y eso pues permítanme que les diga, y sobre todo usted, señor Martín, señor San Martín, que es experto en eso de le voy a decir a usted lo que tiene que hacer. Pues mire, me parece muy bien. Pero eso de entrada y de saque suele tener bastante mal resultado, porque si la persona que tiene que hacer lo que otro le dice no está convencida, no lo tiene interiorizado y no considera que eso sea lo mejor, es muy complicado. Por lo tanto, con los comerciantes, lo siento mucho, el obligarles, que es lo que han planteado aquí en todas las notas que he tomado, que de verdad que le, le estaba tomando atentamente, dos folios de notas les puedo asegurar que he tomado. Propuestas, perdónenme que les diga a ustedes, no han hecho ninguna. Ninguna, ninguna, por favor, señor Alonso. Por favor. Ninguna, ninguna. Muchas gracias. A ver, por favor, señor Alonso. Muy bien, pues ha concluido la, la comparecencia y con esto se agota el orden del día. Agradecemos al señor Ruiz Tutor que nos haya puesto en situación con la flor de Pascua que además representa los colores de la ciudad de Logroño en vísperas de nuestra patrona. Buenas noches a todos, se levanta la sesión.